Espíritu, alma y cuerpo uno. Prefacio. La gente por lo general desea tener éxito y llevar una vida feliz y cómoda. Sin embargo, aunque se tenga dinero, poder y fama, nadie podrá escapar de la muerte. Qin Shi Huang, el primer emperador de la antigua China, buscó una planta elixir de la vida, pero él tampoco logró evitar su muerte. No obstante, en toda la Biblia, Dios nos enseña la manera de obtener una vida que es eterna. Esta vida fluye a través de Jesucristo. Desde el momento que yo acepté a Jesucristo y comencé a leer la Biblia, empecé a orar y a comprender profundamente el corazón de Dios, quien me respondió después de siete años de innumerables oraciones y periodos de ayuno. Después de abrir una iglesia, Dios me explicó muchos pasajes difíciles en la Biblia a través de la inspiración del Espíritu Santo entre ellos el detallado contenido que concierne al espíritu, alma y cuerpo. Esta es la misteriosa historia que nos permite entender el origen del hombre y comprendernos a nosotros mismos. Este es un recuento de lo que yo no había logrado escuchar en ningún otro lado, y significa para mí un gozo sin descripción. Cuando prediqué estos mensajes con el tema de espíritu, alma y cuerpo, hubo muchos testimonios y respuestas. Tanto de Corea como del extranjero. Muchos dijeron que habían llegado a comprenderse a sí mismos, entendieron el tipo de seres que somos y recibieron respuestas a muchos pasajes en la Biblia que son difíciles de entender, así como el entendimiento de las formas mediante las cuales se obtiene la vida verdadera. Algunas de esas personas dicen que ahora se han propuesto llegar a ser personas del Espíritu y participar de la naturaleza divina de Dios, y se esfuerzan por alcanzar lo que está escrito en 2 de Pedro 1. 4 donde leemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El autor de El arte de la guerra, dice que si uno se conoce a sí mismo y conoce al enemigo, jamás perderá una batalla. Los mensajes sobre el espíritu, alma y cuerpo, proveen una luz respecto a la parte profunda de nuestra persona, y nos enseñan sobre el origen del hombre. Una vez que aprendemos y entendemos este mensaje por completo, también podremos comprender a cualquier tipo de persona. Además, aprenderemos la manera de derrotar a las fuerzas de las tinieblas, las cuales nos han venido afectando, para que podamos llevar vidas cristianas victoriosas. Agradezco a la directora Geun Sambin, directora del departamento editorial, y a los obreros que se dedicaron a la publicación de este libro. Anhelo que prosperen en todas las cosas y que tengan salud mientras su alma prospera, y aún más, que participen de la naturaleza divina de Dios. Gerocli. Comenzando el viaje por el Espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicense 5, 23. Los teólogos han estado debatiendo respecto a los elementos de los seres humanos entre las teorías dicotómica y tricotómica. La teoría dicotómica dice que el hombre está compuesto por dos partes, espíritu y cuerpo, mientras que la teoría tricotómica dice que son tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Este libro se basa en la teoría tricotómica. Por lo general el conocimiento se clasifica en conocimiento de Dios y conocimiento del hombre. Es muy importante para nosotros adquirir el conocimiento de Dios mientras vivimos es este mundo, ya que podremos tener una vida exitosa y obtener la vida eterna si comprendemos el corazón de Dios y obedecemos su voluntad. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y sin Dios, no puede vivir. Sin Dios, el hombre tampoco puede comprender claramente su origen. Podemos tener las respuestas a las interrogantes sobre el origen del hombre únicamente cuando conocemos quién es Dios. El espíritu, alma y cuerpo corresponden a un área que no podemos comprender solo con el conocimiento, sabiduría y poder del hombre ya que es un área que solo Dios nos la puede dar a conocer porque él entiende el origen del hombre. Esto es lo mismo que ocurre con aquel que construye un computador con su conocimiento profesional de la estructura y principios del artefacto, por tanto, es el quien puede solucionar cualquier problema relacionado con el funcionamiento de ese computador. Este libro está lleno de conocimiento espiritual de la cuarta dimensión que nos da respuestas claras sobre las preguntas concernientes al espíritu, alma y cuerpo. Capítulo 1. Concepto de la carne. La carne es el cuerpo de una persona que regresa a ser un puñado de polvo con el pasar del tiempo, así como también todos los alimentos que uno ingiere, todas las cosas que las personas ven, escuchan y disfrutan, y todo lo que hacen. Todo esto son ejemplos de la carne. ¿Qué es la carne? Las personas que permanecen en la carne son indignas y carecen de valor. Todas las cosas del universo tienen diferentes dimensiones. Las dimensiones superiores someten y ejercen control sobre las dimensiones inferiores. ¿Qué es el hombre? A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han buscado una respuesta a esa pregunta. La respuesta a dicha pregunta nos dará respuestas a otras preguntas, como son, ¿para qué se supone que debemos vivir? ¿Cómo se supone que debemos llevar nuestras vidas? Se ha llevado a cabo amplios estudios, investigaciones y reflexiones acerca de la existencia del hombre en los ámbitos de la filosofía y la religión, pero no es fácil encontrar una respuesta clara y concisa. Sin embargo, en varias ocasiones y de manera constante, las personas intentan encontrar respuestas fomentando preguntas como ¿Qué clase de ser es el hombre? ¿Quién soy yo? Se hace tales preguntas debido a que las respuestas a ellas podrían llegar a ser la clave para solucionar los problemas fundamentales de la existencia del ser humano. Los estudios de este mundo no pueden otorgar una respuesta clara a este tipo de preguntas, no obstante, Dios sí puede. Él creó el universo y todas las cosas que hay en él y también creó al hombre. La respuesta de Dios es la respuesta correcta. Nosotros podemos encontrar una pista a dichas preguntas en la Biblia, la palabra de Dios. Los teóricos frecuentemente categorizan las partes que componen un ser humano en dos categorías, su espíritu y su cuerpo. La parte que comprende los aspectos mentales está categorizada como espíritu, y a la parte que se compone de lo que es visible, los aspectos físicos, se la llama cuerpo. Sin embargo, la Biblia categoriza la composición del ser humano en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 5.23 encontramos lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu y el alma no son lo mismo, la diferencia no está tan solo en el nombre, sino que son distintos en esencia. Para poder comprender lo que es el hombre, debemos aprender lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué es la carne? Consideremos primeramente la definición de la palabra carne que nos da el diccionario. De acuerdo al diccionario Merriam Webster, en inglés, la carne es la parte suave del cuerpo de un animal, y en especial de un vertebrado, de manera particular. Son las piezas compuestas principalmente de músculo esquelético que se distinguen de los órganos internos, huesos e integumento. Se puede referir también a las partes comestibles de un animal. No obstante, para comprender bíblicamente el significado de carne, debemos comprender el significado espiritual en vez de la definición del diccionario. A menudo la Biblia utiliza la palabra cuerpo y carne. En la mayoría de casos tienen significados espirituales. En un sentido espiritual, la carne, es el término general para describir las cosas que perecen, cambian y finalmente desaparecen con el paso del tiempo. Además son todas aquellas cosas que son sucias e impuras. Los árboles con hojas verdes algún día se secarán y morirán y sus ramas y tronco quizás se conviertan en leña para el fuego. Los árboles, plantas y todas las cosas en la naturaleza perecen, se descomponen y desaparecen a medida que transcurre el tiempo. De esta manera, todas estas cosas son carne. ¿Qué se puede decir del hombre, el amo de todas las criaturas? Actualmente existen alrededor de siete billones de personas en el mundo, y aún en este preciso instante, en algún lugar de la tierra constantemente hay niños que están naciendo, y en otro lugar hay personas muriendo. Al morir, sus cuerpos pasan a ser un puñado de polvo y son también carne. Asimismo, los alimentos que ingerimos, los idiomas que se hablan, el alfabeto guardado en nuestra memoria y las civilizaciones científicas y tecnológicas necesarias para el hombre también son carne. Todas estas cosas perecen y desaparecen con el paso de los años. Por consiguiente, todo lo que existe en este mundo que podemos ver y todas las cosas en el universo tal como las conocemos, corresponden a lo carnal. Los hombres que se apartan de Dios son seres carnales, lo que hacen también pertenece a la carne. ¿Qué es lo que desarrollan y buscan los hombres carnales? Ellos buscan únicamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Incluso las civilizaciones que ha desarrollado el hombre existen para satisfacer sus cinco sentidos, para dar lugar al placer y para alcanzar sus pasiones y deseos carnales. Con el paso del tiempo, la gente ha buscado cada vez más las cosas sensuales y provocativas. Mientras más se desarrollan las civilizaciones, la gente tiene más lasciva y corrupción. Existe la carne visible, así como también la carne invisible. La Biblia dice que el odio, las disputas, las envidias, los homicidios, el adulterio y todos los actos que están conectados con el pecado son de la carne. Al igual que el aroma de las flores, el aire y el viento que existen, y sin embargo son invisibles, también hay una naturaleza pecaminosa en el corazón del hombre que es invisible. Todo esto también corresponde a la carne. Por ende, carne, es el término general para todas las cosas en el universo que perecen y cambian con el tiempo, así como toda falsedad como es el pecado, la maldad, la injusticia y el desenfreno. En Romanos 8, 8 leemos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al hablar de la carne, en este verso simplemente se está refiriendo al cuerpo físico de un hombre, lo que significa que ningún ser humano podrá jamás agradar a Dios. En consecuencia, este verso ciertamente debe tener otro significado. En Juan 3, 6, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Más adelante, en Juan 6, 63, leemos, El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este caso, la carne se refiere a las cosas que perecen y cambian, por eso Jesús dijo que para nada aprovecha. Las personas que permanecen en la carne son indignas y carecen de valor. A diferencia de los animales, los hombres buscan ciertos valores en base a sus emociones y pensamientos. Pero estos no son eternos, por lo que también se convierten en el carne. Las cosas que el hombre considera valiosas, tales como la riqueza, la fama y el conocimiento, para nada aprovechan y pronto perecen. ¿Qué diremos de aquel sentimiento llamado amor? Cuando dos personas están en una cita amorosa, quizás se digan que no pueden vivir el uno sin el otro. Sin embargo, Muchas de estas parejas cambian de parecer después de casarse. Con facilidad llegan a enojarse y frustrarse e incluso se vuelven violentos por el simple hecho de que algo no les gusta. Todos estos cambios en los sentimientos son también carnales. Si el hombre permanece en la carne, no es muy diferente a los animales o las plantas. A los ojos de Dios todas las cosas son simplemente carne que con el tiempo perecerá y desaparecerá. En Primera de Pedro 1.24 leemos, porque, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, y en Santiago 4.14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. El cuerpo y los pensamientos de las personas carecen de sentido, ya que se han apartado de la palabra de Dios que es Espíritu. El rey Salomón disfrutó de todo el honor, y todo el esplendor que un hombre puede disfrutar sobre la tierra, pero se dio cuenta de la falta de sentido de la carne, y dijo: Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastes 1, 2 a 3. Todas las cosas del universo tienen diferentes dimensiones. En física o en matemáticas, la dimensión se define por una de las tres coordenadas que determinan una posición en el espacio. Un punto sobre una línea tiene una coordenada, y es de una sola dimensión. Un punto sobre un plano tiene dos coordenadas, y es de dos dimensiones. Del mismo modo, un punto en un espacio tiene tres coordenadas, y es tridimensional. El espacio en el que vivimos es un mundo tridimensional, en términos de la física. En una parte más profunda de la física se considera el tiempo como la cuarta dimensión. Esto es lo que se conoce acerca de las dimensiones en la ciencia. No obstante, con respecto al espíritu, alma y cuerpo, la dimensión puede generalmente estar dividida en la dimensión física y la dimensión espiritual. A la dimensión física se la categoriza una vez más de no dimensional, a tridimensional. En primer lugar, el término, no dimensional, se refiere a aquellas cosas que no tienen vida. Las rocas, el suelo, el agua y los metales pertenecen a esta categoría. Todas las cosas con vida pertenecen a la primera, segunda o tercera categoría dimensional. La primera dimensión se refiere a las cosas que poseen vida y respiran, pero que no pueden moverse de su lugar, esto es, que no tienen movilidad funcional. En esta dimensión se incluyen las flores, el césped, los árboles y demás plantas que tienen un cuerpo, pero no poseen alma y espíritu. La segunda dimensión incluye las cosas con vida que respiran, se mueven y tienen tanto un cuerpo como un alma. Entre estas están animales como los leones, las vacas y las ovejas. También están las aves, los peces y los insectos. Los perros pueden reconocer a su amo o ladrar a las personas extrañas debido a que poseen alma. La tercera dimensión incluye las cosas que respiran, se mueven, y tienen alma, y espíritu dentro de sus cuerpos visibles. Esto hace referencia a los seres humanos que son los amos de todas las criaturas. A diferencia de los animales, las personas poseen espíritu. Pueden llegar a pensar y buscar a Dios y además pueden creer en Dios. También está la cuarta dimensión que es invisible a nuestros ojos. Esta es la dimensión espiritual. Dios, quien es espíritu, las huestes celestiales, los ángeles y los querubines, todos pertenecen a la dimensión espiritual. Las dimensiones superiores someten y ejercen control sobre las dimensiones inferiores. Los seres de la segunda dimensión pueden sojuzgar y ejercer control sobre los seres de la primera dimensión o las cosas de dimensiones inferiores. Los seres de la tercera dimensión pueden sojuzgar y ejercer control sobre los seres de la segunda dimensión o dimensiones inferiores. Los seres dimensionales inferiores no son capaces de comprender las dimensiones que están en un nivel más alto que la suya, es decir, las formas de vida que se encuentran en la primera dimensión no pueden comprender la segunda dimensión, y las formas de vida de la segunda dimensión no son capaces de comprender a las de la tercera dimensión. Por ejemplo, supongamos que una persona siembra un tipo de semilla en la tierra, la riega y la cuida. Cuando la semilla germina, crece y llega a convertirse en un árbol que produce su fruto. La semilla no puede entender qué fue lo que el hombre le hizo. Asimismo, cuando las personas pisotean a los gusanos, y estos mueren, ellos no lo comprenden. Las dimensiones que están en un nivel más alto pueden sojuzgar y controlar a los seres de las dimensiones inferiores, pero en términos generales las dimensiones inferiores no tienen otra opción que ser gobernadas por las dimensiones superiores. De manera similar, los seres humanos que son seres tridimensionales no comprenden el reino espiritual que está en el mundo cuadridimensional. Por lo tanto, el hombre carnal no puede hacer nada respecto al dominio y control que ejercen los demonios. Sin embargo, si nosotros nos abstenemos de la carne y nos convertimos en hombres espirituales, podremos ingresar al mundo cuadridimensional, y de esta manera podremos sojuzgar y derrotar a los espíritus malignos. Dios, quien es espíritu, quiere que sus hijos comprendan el mundo cuadridimensional, ya que así podrán entender su voluntad, obedecerle y obtener vida. En Génesis 1, antes de que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, él sojuzgó y gobernó sobre todas las cosas. En cierto momento Adán fue un espíritu vivo que pertenecía a la cuarta dimensión. Pero luego de haber pecado, su espíritu murió. No solo Adán, sino también todos sus descendientes, Ahora pertenecen a la tercera dimensión. Ahora veamos cómo cayeron a la tercera dimensión las personas que fueron creadas por Dios y cómo pueden regresar al mundo cuadridimensional. Capítulo 2 La creación. Dios el Creador hizo un plan maravilloso para el cultivo de la humanidad. Separó su espacio en el espacio físico y el espacio espiritual, y creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. 1. La misteriosa separación de los espacios. 2. Espacio físico y espacio espiritual. 3. El hombre con espíritu, alma y cuerpo. Desde antes de los tiempos, Dios existía solo en el universo. Él existía como la luz y gobernaba sobre todas las cosas que se movían en los vastos espacios del universo. En Primera de Juan 1:5 está escrito que Dios es luz, lo que se refiere principalmente a la luz espiritual. Pero también a Dios quien existía en el principio como la luz. Nadie dio origen a Dios, Él es el ser perfecto que existe por sí mismo, por ende, no debemos tratar de entenderlo con nuestro poder y conocimiento limitado. Juan 1:1 contiene los secretos del principio, pues leemos: En el principio ya existía la palabra. Esta es la explicación acerca de la forma de Dios al poseer la palabra en las luces misteriosas y más hermosas y gobernando sobre todo el espacio en el universo. En este caso, principio, hace referencia a algún punto antes de la eternidad, un punto que las personas no pueden imaginar. Esto es incluso antes del principio, en Génesis 1.1, el cual es el principio de la creación. Por lo tanto, ¿qué tipos de cosas sucedieron antes de la creación de la Tierra? 1. La misteriosa separación de los espacios. El reino espiritual no está muy lejos, existen puertas que están conectadas con el reino espiritual en diferentes partes del cielo visible. Luego de haber transcurrido un largo periodo de tiempo, Dios quería tener a alguien con quien él pudiera compartir su amor u otras cosas. Dios posee tanto humanidad como divinidad. Por esta razón, Él quiere compartir todas las cosas que tiene con alguien más, en vez de disfrutarlas solo Él. Con esto en mente, hizo el plan del cultivo de la humanidad. Fue el plan de crear al hombre, bendecirlo para que se incremente en número, y se multiplique, obtener innumerables almas que se asemejen a él y reunirlas en el reino de los cielos. Es igual que el agricultor que cultiva los campos, reúne las cosechas y luego las coloca en los graneros. Dios conocía que tenía que existir un espacio espiritual donde él pudiera habitar, y un lugar físico en el cual se podría llevar a cabo el cultivo de la humanidad. De esta manera separó el vasto universo en el reino espiritual y el reino físico o material. Desde ese momento Dios llegó a existir como Dios la Trinidad, siendo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto se dio debido a que, para que el cultivo de la humanidad se llevara a cabo en el futuro, se necesitaría de Jesús el Salvador y del Espíritu Santo el Consolador. Apocalipsis 22. 13 dice: Yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin, el primero y el último. Este es un registro acerca de Dios la Trinidad. El alfa y la omega se refiere a Dios el Padre, quien es el primero y el último de todo el conocimiento y la civilización de los seres humanos. El principio y el fin se refiere a Dios el Hijo, Jesús, quien es el principio y el fin de la salvación humana. El primero y el último se refiere a Dios el Espíritu Santo, Quién es el primero y el último del cultivo de la humanidad. El Hijo, Jesús, tiene el papel del Salvador. El Espíritu Santo testifica del Salvador como el consolador y el complementa la salvación humana. La Biblia expresa el Espíritu Santo de varias maneras, comparándolo con una paloma o fuego, y también se le conoce como el Espíritu del Hijo de Dios. Gálatas 4, 6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Ave, Padre. Además en Juan 15, 26 leemos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman formas específicas para cumplir con la providencia del cultivo de la humanidad y juntos discuten todos los planes. Esto se describe en los registros acerca de la creación en Génesis 1. Cuando Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto no significa que el hombre solo fue creado en la imagen externa de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu, que es el fundamento del hombre, es dado por Dios, y este Espíritu tiene la semejanza al Santo Dios. Reino físico y reino espiritual. Cuando Dios existía solo, Él no tuvo que hacer una distinción entre el reino físico y el reino espiritual. Sin embargo, para el cultivo de la humanidad se necesitó de un reino físico donde los seres humanos pudieran vivir. Es por esta razón que Él separó el reino físico del reino espiritual. Pero el separar el reino físico del espiritual no significa que hayan sido separados completamente en dos espacios como cuando cortamos algo por la mitad. Por ejemplo, supongamos que dentro de una misma habitación hay dos tipos de gases. Entonces añadimos cierto químico y uno de los gases se vuelve de color rojo, por lo tanto se puede distinguir del otro gas. A pesar de que quizás haya dos tipos de gases en la habitación, nuestros ojos solo pueden ver el gas de color rojo. Aunque el otro gas no sea visible a nuestros ojos, sin duda también se encuentra en el mismo lugar. De manera similar, Dios separó el vasto espacio espiritual en un reino físico visible y un reino espiritual invisible. Por supuesto, el reino físico y el reino espiritual no existen como los dos tipos de gases que acabo de dar en mi ejemplo. Aparecen separados, pero se superponen entre sí, como parecen estar superpuestos entre sí. También son independientes. Como evidencia de que el reino físico y el reino espiritual existen de manera separadas y de manera misteriosa, Dios ha colocado puertas hacia el reino espiritual en diferentes lugares en el universo. En realidad, el reino espiritual no está en un lugar lejano. Existen puertas al reino espiritual en muchos lugares en el cielo visible. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales en ciertos casos podríamos observar el reino espiritual por medio de estas puertas. Cuando Esteban fue lleno del Espíritu y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, fue porque tanto sus ojos espirituales como la puerta al reino espiritual estuvieron abiertas. Hechos 7, 55 a 56. Elías fue llevado al cielo cuando estaba con vida. El Señor Jesús resucitado ascendió al cielo. Moisés y Elías se aparecieron en el monte de la transfiguración. Podemos entender cómo estos acontecimientos son eventos reales si reconocemos el hecho de que hay vías de acceso al reino espiritual. El universo es inmensamente grande y posiblemente infinito en volumen. La región visible desde la Tierra, el universo observable, es una esfera con un radio de unos 46 millones de años luz, uno si el reino espiritual existe luego del final del universo físico incluso con la nave espacial más rápida, tomaría casi una duración infinita de tiempo para llegar al reino espiritual. Además, se puede imaginar la distancia que los ángeles tendrían que viajar para movilizarse entre el reino espiritual y el mundo físico. No obstante, con la existencia de estas puertas hacia el reino espiritual, que pueden ser abiertas y cerradas, uno puede viajar entre el reino espiritual y el mundo físico tan fácil como atravesar una puerta caminando. Dios hizo cuatro cielos. Después de que Dios separó el universo en el reino espiritual y el reino físico, Él los separó en más cielos de acuerdo a las necesidades. La Biblia menciona que no hay simplemente un cielo sino varios cielos. De hecho esto nos dice que existen otros cielos aparte del cielo que podemos ver con nuestros ojos. En Deuteronomio 10, 14 leemos, He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Y en Salmo 68, 33 leemos, Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. El rey Salomón dijo en primera de Reyes 8, 27 lo siguiente, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios utilizó la palabra cielo para expresar el reino espiritual, para que nosotros podamos de manera más fácil comprender el espacio perteneciente al reino espiritual. Los cielos son clasificados generalmente en cuatro cielos. Todo el espacio físico incluyendo la Tierra, nuestro sistema solar, nuestra galaxia y todo el universo se lo conoce como el primer cielo. A partir del segundo cielo en adelante hay espacios espirituales. El huerto del Edén y el espacio para los espíritus malignos están ubicados en el segundo cielo. Después de que Dios creó al hombre, Él también creó el huerto del Edén, que es el área de luz en el segundo cielo. Dios puso al hombre en el huerto y le permitió dominar y gobernar sobre todas las cosas. Génesis 2, 15. El trono de Dios está ubicado en el tercer cielo. Este es el reino de los cielos donde morarán los hijos de Dios que recibieron salvación por medio del cultivo de la humanidad. El cuarto cielo es el cielo original donde Dios solía existir solo como la luz antes de separar el espacio. Este es un espacio misterioso donde todo se lleva a cabo solo como Dios lo alberga, cualquiera que sea su idea. Es además un espacio que está sobre cualquier limitación de tiempo y espacio. 2. Espacio físico y espacio espiritual. ¿Cuál es la razón por la que los eruditos de la Biblia han intentado encontrar el huerto del Edén, pero no lo han podido lograr? Es debido a que el huerto del Edén está ubicado en el segundo cielo, el cual es un reino espiritual. El espacio que Dios separó se puede dividir en un espacio físico y un espacio espiritual. Para sus hijos que obtendrá del cultivo de la humanidad, Dios hizo el reino de los cielos en el tercer cielo, y estableció la tierra en el primer cielo para que sea el escenario para el cultivo de la humanidad. Génesis 1 brevemente registra el proceso de los seis días de la creación de Dios. Él no hizo una tierra completa y perfecta en el primer día, sino que primeramente puso los cimientos del suelo, y luego el cielo a través de los movimientos de la corteza y muchos otros fenómenos meteorológicos. Dios invirtió mucho esfuerzo durante un largo periodo de tiempo a veces incluso llegando a la tierra en persona para ver cómo iban las cosas, ya que la tierra fue el suelo donde él ganaría a sus amados hijos verdaderos. Los fetos crecen en seguridad en el líquido amniótico del útero. De manera similar, luego de que la tierra fue formada y los cimientos fueron colocados, toda la tierra fue cubierta por una masiva cantidad de agua, y esta agua era el agua de vida proveniente del tercer cielo. La tierra estuvo finalmente lista como el fundamento o terreno para que todas las cosas tengan vida como resultado de cubrirla con el agua de vida. Entonces Dios comenzó la creación. El espacio físico, el terreno para el cultivo de la humanidad. Cuando Dios dijo, sea la luz, en el primer día de la creación, hubo luces espirituales que surgieron del trono de Dios y cubrieron la tierra. Con este poder eterno de Dios, la luz y la naturaleza divina se introdujeron en todas las cosas, y estas fueron controladas por las leyes de la naturaleza. Romanos 1, 20. Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dios creó la ley de que habría día y noche, y el fluir del tiempo incluso antes de que él creara el sol y la luna. En el segundo día, Dios creó las expansiones e hizo que se separaran de las aguas que cubrían la tierra en el agua que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión. Dios llamó a esta expansión cielo, el cual es el cielo que podemos ver con nuestros ojos. Ahora, el entorno básico fue hecho para que pudiera soportar todos los seres vivos. El aire fue hecho para que los seres vivos respiraran, las nubes y el cielo fueron hechos para que los fenómenos meteorológicos tuvieran lugar. Las aguas debajo de la expansión son las aguas que permanecen en la superficie de la tierra. Es la fuente de las aguas que forman los océanos, los mares, los lagos y los ríos. Génesis 1, 9 a 10. Las aguas sobre la expansión estuvieron reservadas para el Edén en el segundo cielo. En el tercer día, Dios hizo que las aguas debajo de la expansión se juntaran en un solo lugar para separar el mar de la tierra. Además, creó los pastizales y los vegetales. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas y les permitió gobernar el día y la noche. En el quinto día creó los peces y las aves. Finalmente, en el sexto día Dios creó todos los animales y al ser humano. El espacio espiritual invisible. El huerto del Edén se encuentra en el espacio espiritual en el segundo cielo, no obstante, es diferente del reino espiritual en el tercer cielo ya que no es completamente un reino espiritual debido a que puede coexistir con la dimensión física. En pocas palabras, es como un estado intermedio entre la carne y el espíritu. Luego de que Dios creó al hombre como un espíritu viviente, él plantó el huerto hacia el oriente del Edén y allí puso al hombre. Génesis 2:8. En este caso, oriente no se refiere al oriente físico. Tiene un significado especial de un área rodeada de luces. En la actualidad, muchos estudiosos de la Biblia creen que el huerto del Edén estaba en algún lugar alrededor de los ríos Eufrates y Taigres, pero a pesar de que han realizado búsquedas exhaustivas y dirigido muchas investigaciones arqueológicas, no han podido encontrar ningún rastro del huerto. Esto se debe a que el huerto, donde el Espíritu viviente, Adán una vez vivió, está en el segundo cielo, el cual es un reino espiritual. El huerto del Edén es un espacio vasto fuera de nuestra imaginación. Los hijos que Adán engendró antes de cometer pecado aún siguen viviendo allí, y continuamente siguen dando vida a más hijos. El huerto del Edén no tiene límite en espacio, por ello jamás se llena, aun con el pase de los años. En Génesis 3, 24 podemos leer que Dios colocó querubines y una espada encendida que se revuelve para todos los lados hacia el oriente del huerto del Edén. Esto es debido a que el oriente del huerto es adyacente al área de las tinieblas. Los espíritus malignos siempre quisieron entrar al huerto por varias razones. La primera es que ellos querían tentar a Adán, y la segunda es que quieren obtener el fruto del árbol de la vida. Ellos quieren poseer vida eterna al comer el fruto y por siempre estar en contra de Dios. Adán tenía la responsabilidad de proteger el huerto del Edén de las fuerzas de las tinieblas. Pero debido a que Adán fue engañado por Satanás al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fue echado a la tierra, los querubines y la espada encendida llegaron a hacerse cargo de su deber. Podemos inferir que el área de la luz donde se encuentra el huerto del Edén y el área de las tinieblas de los malos espíritus coexisten en el segundo cielo. Además, en el área de la luz en el segundo cielo, hay un lugar donde los creyentes tendrán los siete años del banquete de las bodas con el Señor después de su segunda venida. Esto es mucho más hermoso que el huerto del Edén. Todas las personas que han sido salvas desde la creación del mundo participarán, y podemos imaginarnos cuán vasta será esta área. También existen el tercer y cuarto cielo en el reino espiritual, de los cuales se dará más detalles en el segundo volumen del libro Espíritu, Alma y Cuerpo. Después de todo, la razón por la que Dios dividió el espacio físico y el espacio espiritual, y los categorizó en muchos espacios diferentes, fue por las personas. Esto se realizó en la providencia del cultivo de la humanidad para obtener hijos verdaderos. Ahora, ¿de qué y cómo está compuesto el hombre? 3. El hombre con espíritu, alma y cuerpo. La historia de la humanidad registrada en la Biblia comienza en el momento en el que Adán fue expulsado del huerto y llevado a la tierra debido a su pecado. Esta historia no incluye el tiempo en el que Adán vivió en el huerto del Edén. 1. Adán un espíritu viviente. El comprender al primer hombre, Adán, es el comienzo para comprender los fundamentos del hombre. Dios creó a Adán como un espíritu viviente para el cultivo de la humanidad. Génesis 2.7 explica cómo Adán fue creado, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El material que Dios utilizó para crear a Adán fue el polvo de la tierra. Esto se debió a que las personas iban a pasar por el cultivo de la humanidad sobre la tierra. Génesis 3, 23. También es porque el suelo, que es el polvo de la tierra, cambiará en su carácter de acuerdo con los elementos añadidos a la misma. Dios no solo hizo la forma del hombre con el polvo de la tierra, sino también sus órganos internos, sus huesos, venas y nervios. Un alfarero excelente haría una valiosa pieza de porcelana con un puñado de arcilla fina. Ya que Dios formó al hombre a su propia imagen, cuán hermoso habrá sido el hombre. Adán fue hecho con una piel clara, blanca como la leche. Era de complexión robusta y su cuerpo era perfecto, desde la cabeza a los pies, al igual que todos sus órganos y cada célula de su cuerpo. Era una persona hermosa. Cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida, Llegó a ser un ser viviente, es decir, un espíritu viviente. El proceso es similar al de un bombillo de luz bien ensamblado que no puede iluminar con luz por sí mismo. Solo puede brillar con luz si se le suministra de electricidad. El corazón de Adán comenzó a latir, su sangre circuló y todos los órganos y las células comenzaron a funcionar solo luego de recibir el aliento de vida de parte de Dios. Su cerebro comenzó a funcionar, sus ojos pudieron ver, sus oídos se escucharon, y su cuerpo comenzó a moverse libremente solo después de haber recibido el aliento de vida. El aliento de vida es el cristal del poder de Dios. También puede llamárselo la energía de Dios. Esto es básicamente la fuente del poder para continuar con la vida. Luego de que Dios soplara el aliento de vida en Adán, Él llegó a poseer la forma de espíritu que se ve exactamente igual a la de su cuerpo. Así como Adán tuvo la forma de su cuerpo físico, su espíritu también llegó a tener una forma que se asemejaba exactamente a la de su cuerpo. Más detalles de la forma del espíritu se explicarán en el segundo volumen de este libro. El cuerpo de Adán, quien en ese momento era un espíritu viviente, consistía de un cuerpo incorruptible de carne y huesos. El cuerpo contiene el espíritu que puede comunicarse con Dios y el alma que asiste al espíritu. El alma y el cuerpo obedecen al espíritu, de esta manera puede guardar la palabra de Dios y comunicarse con el quien es espíritu. Pero cuando Adán fue creado primero, él poseía un cuerpo de una persona adulta, pero no poseía conocimiento en lo absoluto. Así como un bebé puede tener características propias y desempeñar un papel productivo en la sociedad solo a través de la educación, él también tenía que poseer los conocimientos necesarios. Por lo tanto, Luego de que lo colocó en el huerto del Edén, Dios le enseñó el conocimiento de la verdad y el conocimiento del Espíritu. Dios le enseñó la armonía de todas las cosas en el universo, las leyes del reino espiritual, la palabra de la verdad y el conocimiento ilimitado de Dios. Es por ello que Adán pudo sojuzgar la tierra y gobernar sobre todas las cosas. Vivir durante un periodo de tiempo incalculable. Adán, el Espíritu Viviente, gobernaba sobre el huerto del Edén y la tierra como el amo de todas las criaturas, teniendo el conocimiento y la sabiduría del Espíritu. Dios pensó que no era bueno que Adán estuviera solo y creó una mujer, Eva, con una de sus costillas. Dios la hizo como una ayuda idónea para él y permitió que ambos sean una sola carne. Ahora la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo vivieron en el huerto del Edén? La Biblia no habla acerca de un número específico, pero ellos vivieron por una cantidad de tiempo inimaginable. Sin embargo, encontramos en Génesis 3:16 que dice, A la mujer dijo, Dios multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como resultado del pecado cometido por Eva, ella recibió la maldición la cual era que recibiría un incremento en el dolor de sus preñeces. En otras palabras, antes de que ella fuera maldecida, ella había dado a luz a hijos en el huerto del Edén, pero lo hacía con un dolor mínimo. Adán y Eva eran espíritus vivientes que no envejecían, por lo que vivieron durante mucho tiempo multiplicándose. Muchas personas creen que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal apenas fue creado. Algunas personas incluso hacen este tipo de pregunta, ya que la historia de la humanidad registrada en la Biblia es de solo seis mil años. ¿Cómo puede ser que se hayan encontrado fósiles que tengan millones de años? La historia de la humanidad registrada en la Biblia comienza en el momento en el que Adán fue expulsado del huerto y llevado a la tierra debido a su pecado. Esta historia no incluye el tiempo en el cual Adán vivió en el huerto del Edén. Mientras Adán vivía en el huerto del Edén, la tierra estaba atravesando por muchas cosas, como los movimientos de la corteza terrestre, y los correspondientes cambios geográficos. Así como el crecimiento y la extinción de los diferentes seres vivos. Algunos de ellos se fosilizaron. Por esta razón, podemos encontrar fósiles que se consideran que tienen millones de años de antigüedad. 2. Adán cometió pecado. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, él le prohibió que hiciera una cosa: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego de haber pasado mucho tiempo, Adán, y Eva eventualmente comieron del árbol, y fueron expulsados del huerto del Edén a la tierra, y desde ese momento, comenzó el cultivo de la humanidad. ¿Cómo llegó Adán a cometer este pecado? Existía un ser que iba tras la grandiosa autoridad que Adán recibió de parte de Dios. Este ser era Lucifer, la cabeza de todos los espíritus malignos. Lucifer pensó que debía poseer la autoridad de Adán para ponerse en contra de Dios y ganar la batalla. Así que realizó un plan elaborado y utilizó una serpiente, la cual era astuta. Como menciona en Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente fue creada con arcilla que contiene características de una naturaleza astuta. Las posibilidades que aceptara la maldad de la astucia eran mayores a las de los demás animales. Sus características fueron incitadas por los espíritus malignos, y la serpiente se convirtió en su instrumento para tentar al hombre. Los espíritus malignos siempre tientan a las personas. En cierto momento Adán poseía tan grande autoridad que él gobernó tanto en el huerto del Edén como en la tierra, de esta manera, para la serpiente no fue fácil tentarlo directamente. Es por ello que primero escogió tentar a Eva. La serpiente, de manera astuta, le preguntó, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 1. Dios en ningún momento le ordenó a Eva nada, sino que el mandato era para Adán. Sin embargo, la serpiente preguntaba como si Dios le hubiera dado el mandato directamente a Eva. La respuesta de Eva fue la siguiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3. 2 a 3. Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, Génesis 2:17. Pero Eva dijo, para que no muráis. Quizás usted piense que solo hay una diferencia muy sutil, pero resulta que ella no acudió correctamente a la palabra de Dios en su mente. También ella expresa que no creía totalmente en la palabra de Dios. La serpiente, al ver que Eva cambió la palabra de Dios, comenzó a tentarla de manera más agresiva. Génesis 3, 4 a 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como Satanás motivó a la serpiente para que pusiera el deseo dentro de la mente de Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal se vio diferente para ella de acuerdo a lo que dice el verso 6. El árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva nunca tuvo la intención de irse en contra de la palabra de Dios, pero debido a que fue concebido un deseo, eventualmente ella comió del árbol, luego se lo dio a su esposo Adán, y él también comió. Las excusas de Adán y Eva. En Génesis 3, 11 Dios le pregunta a Adán, ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios conocía toda la situación, pero Él quiso que Adán reconociera su falta y se arrepintiera. Sin embargo, Adán respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, verso 12. Adán está dando a entender que, si Él no le hubiera dado la mujer, no habría hecho tal cosa. En vez de reconocer su mal proceder, Él simplemente quiso escapar de las consecuencias de dicha situación. Claro que fue Eva quien le dio el fruto a Adán para que lo comiera. No obstante, Adán era la cabeza de la mujer, por lo tanto, tuvo que tomar la responsabilidad por lo que había sucedido. Ahora, Dios le pregunta a la mujer en Génesis 3, 13, ¿qué es lo que has hecho? Incluso aunque Adán tenía que asumir la responsabilidad, Eva no podía quedar exenta del pecado que había cometido. Sin embargo, ella también culpó a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué sucedió con Adán y Eva que cometieron estos pecados? El espíritu de Adán murió. Génesis 2, 17 dice, Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este caso, la muerte que Dios menciona no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando el espíritu de alguien muere, no significa que el espíritu de alguna manera desaparece por completo, sino que la comunicación con Dios se desconecta y deja de funcionar. El espíritu aún existe, pero no puede suplir las cosas espirituales ya más de parte de Dios. Esta situación no era diferente al hecho de estar muerto. Ya que los espíritus de Adán y Eva habían muerto, Dios no podía dejar que ellos permanecieran en el huerto del Edén, el mismo que está en el reino espiritual. Génesis 3 22 a 23 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, esto no significa que en realidad Adán se volvió exactamente como Dios, sino que Adán solo conocía acerca de la verdad, pero al igual que Dios que conoce del bien y del mal, él también supo acerca de la falsedad. Como resultado, Adán, quien en algún momento fue un espíritu viviente, ahora había retornado a la carne y por ello tuvo que enfrentar la muerte. Tuvo que regresar a la tierra de donde él había sido creado por Dios. Un hombre de la carne no podía vivir en un reino espiritual. Además, si Adán comía del árbol de la vida, hubiera vivido por siempre. Por esta razón Dios no podía permitir que se quedara por más tiempo en el huerto del Edén. 3. El retorno al espacio físico. Después de que Adán desobedeciera a Dios y comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo cambió. Fue llevado a la tierra, un espacio físico, donde solo a través de un arduo trabajo y el sudor de su frente podía obtener una cosecha. Además, todo se encontraba bajo maldición, y el buen ambiente en el tiempo de la creación de Dios ya no existía. En Génesis 3, 17 leemos lo siguiente, y al hombre dijo, Dios por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por medio de este verso podemos observar que debido al pecado de Adán, no solo el sino todo sobre la tierra, es decir, todo el primer cielo, recibió la maldición. Todas las cosas sobre la faz de la tierra estaban en hermosa armonía; sin embargo, se hizo otra orden de la ley en lo físico. Debido a la maldición, llegaron a existir gérmenes y virus, y también las plantas y los animales sufrieron cambios. En Génesis 3:18 continúa diciéndole a Adán: "Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo." Los embrios no podían crecer bien debido a los espinos y cardos, por lo tanto Adán podía comer de la cosecha de la tierra solo por medio del arduo trabajo. Como la tierra fue maldecida, crecieron árboles y plantas innecesarias. También llegaron a existir insectos dañinos. En ese momento tuvo que remover estas cosas dañinas para cultivar la tierra y hacer que sea una buena tierra. La necesidad de cultivar el corazón. Así como Adán tuvo que cultivar la tierra, una situación similar existió para el hombre quien ahora tenía que atravesar el cultivo de la humanidad sobre la tierra. Antes de que el hombre cometiera pecado, él solo poseía un corazón puro e intachable que solo tenía conocimiento del Espíritu. Génesis 3, 23 dice, Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Este verso compara a Adán, quien fue hecho del polvo de la tierra, a la tierra de la cual fue tomado. Esto significa que ahora él debería cultivar su corazón. Antes de que cometiera pecado, él no tenía que cultivar su corazón ya que no tenía maldad en él. No obstante, luego de su desobediencia, el enemigo diablo y Satanás comenzó a controlar al hombre y cada vez más sembró cosas de la carne en el corazón del hombre, sembró enemistad, ira, arrogancia, adulterio, etc. Todas estas cosas comenzaron a crecer con espinos y cardos en el corazón, y de esta manera, la humanidad se volvió cada más manchada con la carne. Cultivar la tierra de la cual fuimos tomados, significa que nosotros debemos aceptar a Jesucristo, utilizar la palabra de Dios para desechar la carne que ha sido sembrada en nuestros corazones y debemos asegurarnos de recuperar nuestro estado espiritual. De lo contrario, significa que poseemos un espíritu muerto, y no podremos disfrutar de la vida eterna con un espíritu muerto. La razón por la cual el hombre es cultivado sobre la tierra es para cultivar nuestro corazón carnal para recuperar el corazón puro espiritual. Ese es el tipo de corazón que Adán tenía antes de la caída. Para Adán, el haber sido expulsado del huerto del Edén y vivir sobre este mundo, fue un cambio totalmente dramático. Es un dolor y una confusión mayor a la que un príncipe de una gran nación sufriría si de repente se convirtiera en un campesino. También Eva debía ahora sufrir mucho más dolor en sus preñeces. Cuando ellos vivían en el huerto del Edén, no había muerte. Sin embargo, ahora debían enfrentar la muerte al vivir en un mundo físico que perece y se descompone. Génesis 3, 19 dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tal como está escrito, ellos ahora debían morir. Por supuesto, el espíritu de Adán provino de Dios, por lo tanto, nunca podía extinguirse por completo. Génesis 2, 7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida tiene en sí el eterno carácter de Dios. No obstante, el espíritu de Adán ya no estaba activo. Por ello su alma asumió las funciones como mayordomo del hombre y además obtuvo control sobre su cuerpo. Desde ese momento en adelante, Adán fue envejeciendo y eventualmente enfrentó la muerte de acuerdo al orden del mundo físico, y tuvo que retornar al polvo. En ese momento, a pesar de que la tierra fue maldecida, los pecados y la maldad no eran tan predominantes como lo son en la actualidad. Y de esta manera Adán pudo vivir hasta la edad de 930 años, Génesis 5.5. Pero mientras el tiempo transcurría, las personas se volvieron cada vez más malvadas. Como resultado de ello, el lapso de vida se acortó. Luego de que ellos vinieron a la tierra desde el huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron que adaptarse al nuevo ambiente. Sobre todas las cosas, tuvieron que vivir como personas carnales, y no como espíritus vivientes. Ellos se cansaban luego del trabajo, por lo que tenían que descansar. Llegaron a contraer enfermedades y dolencias. Sus sistemas digestivos cambiaron al igual que su dieta, ya que luego de comer ellos debían defecar. Absolutamente todo cambió. De ningún modo la desobediencia de Adán fue algo insignificante. Esto significó que el pecado entró a toda la humanidad. Adán y Eva y todos sus descendientes sobre la tierra comenzaron sus vidas físicas con sus espíritus muertos. Capítulo 3. El hombre en el espacio físico. La carne consiste de la naturaleza que está mezclada con el pecado, lo que hace al hombre estar apto para cometer pecados en el espacio físico. No obstante, en el centro mismo del hombre está ubicada la semilla de la vida que es otorgada por Dios, con la que se lleva a cabo el cultivo de la humanidad. 1. La semilla de vida. 2. Cómo llega a existir el hombre. 3. La conciencia. 4. Las obras de la carne. 5. El cultivo. Adán y Eva tuvieron muchos hijos una vez que se establecieron en la tierra y a pesar de que sus espíritus estaban muertos, Dios no los abandonó, sino que les enseñó acerca de las cosas que eran necesarias para sus vidas terrenales. Adán enseñó esta verdad a sus hijos, por lo que, tanto Caín como Abel, conocían bien que debían ofrecer sacrificios a Dios. En el transcurso del tiempo, Caín presentó ante Dios una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por otro lado, le ofreció a Dios un sacrificio de sangre, que es justamente lo que él deseaba. El momento que Dios aceptó únicamente el sacrificio de Abel, Caín sintió celos de su hermano y posteriormente lo asesinó en lugar de darse cuenta de su error y arrepentirse. Con el paso de los años el pecado se extendió cada vez más hasta que, en el tiempo de Noé, al ver la tierra sumida en la violencia de la gente, Dios castigó al mundo entero con una inundación. No obstante, Él permitió que Noé y sus tres hijos dieran origen a una raza completamente nueva. Pero, ¿qué ha ocurrido con la raza humana que llegó a vivir en este mundo? 1. La semilla de vida. Después de que Adán cometió pecado, se cortó su comunicación con Dios. Su energía espiritual se desvaneció y la energía carnal se apoderó de su ser y cubrió la semilla de la vida en él. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. En hebreo, el término Adama significa polvo o tierra. Dios hizo la forma del hombre con el barro y sopló el aliento de vida en su nariz. En el libro de Isaías también se menciona que el hombre fue, hecho con barro, lo leemos en Isaías 64. 8 que dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Poco después de haber dado inicio a esta iglesia, en una visión Dios me mostró a sí mismo moldeando a Adán con barro. El material usado por Dios fue tierra pura con agua, lo que se convierte en barro. En este caso el agua representa la palabra de Dios, Juan 4. 14. Cuando la tierra y el agua se mezclaron y el aliento de vida entró en la mezcla, la sangre, o sea la vida, comenzó a circular y se convirtió en un ser viviente, Levítico 17, 14. El aliento de vida contiene el poder de Dios, y ya que proviene de él, jamás se puede extinguir. La Biblia no dice simplemente que Adán se convirtió en hombre, sino dice que llegó a ser un ser vivo, es decir, él era un espíritu viviente que podría haber vivido por siempre gracias al aliento de vida, a pesar de haber sido hecho del polvo de la tierra. En base a esto logramos comprender el significado del verso escrito en Juan 10, 34 a 35, que dice: Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley. Yo dije: Dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Tal como fue creado, en el principio el hombre podía vivir por siempre, sin ver la muerte eterna. Aunque el espíritu de Adán estaba muerto por causa de su desobediencia, en el centro de su ser estaba la semilla de la vida que Dios le había dado. Esta semilla es eterna y gracias a ella cualquier individuo puede nacer de nuevo como hijo de Dios. La semilla de la vida que se otorga a toda persona. Cuando Dios creó a Adán, Plantó en él la inextinguible semilla de la vida que es la semilla que Dios plantó en el espíritu de Adán, es decir, esta es la parte central de su espíritu. Es el origen del espíritu, la fuente de poder para contemplar a Dios y para cumplir con la tarea del hombre. Durante el sexto mes del embarazo, Dios otorga al embrión la semilla de vida con su espíritu. En esta semilla de vida está el corazón y el poder de Dios para que el hombre pueda comunicarse con él. Muchas personas, aunque no reconocen la existencia de Dios, tienen temor de la vida después de la muerte, o no pueden negar a Dios en realidad con convicción, lo que se debe a la semilla de la vida que tienen en el fondo del corazón. Las pirámides, al igual que otras reliquias, contienen los conceptos de la gente respecto a la vida eterna y su esperanza de un lugar de descanso eterno. El hombre, aun el más valiente de ellos, teme a la muerte por causa de la semilla de la vida que está en su ser y que reconoce la vida por venir. Todo individuo tiene la semilla de la vida que otorga Dios, y en su naturaleza busca de él. Eclesiastes 3, 11. La semilla de la vida actúa como el corazón del hombre, de modo que se relaciona directamente con la vida espiritual. Gracias al funcionamiento del corazón, la sangre circula para suplir oxígeno y nutrientes al cuerpo. De manera similar, si la semilla de la vida se activa en una persona, su espíritu también recibe energía y entonces logra comunicarse con Dios. Por el contrario, si su espíritu está muerto, la semilla de la vida no está activa, y no logrará comunicarse directamente con él. La semilla de la vida es el centro del espíritu. Adán estaba lleno del conocimiento de la verdad que Dios le había enseñado y la semilla de la vida en él estaba plenamente activa. Él estaba lleno de energía espiritual. Llegó a ser tan sabio que pudo dar nombre a todos los seres vivos, y fue el mayordomo que gobernó sobre todas las criaturas. No obstante, después de haber pecado, se cortó su comunicación con Dios, y su energía espiritual comenzó a desvanecerse de su ser para ser reemplazada por la energía carnal que llenó su corazón, y cubrió la semilla de vida. A partir de ese entonces, la semilla de vida poco a poco perdió su luz y al final se tornó completamente inactiva. El espíritu de Adán murió cuando la semilla de la vida llegó a estar inactiva, al igual que la vida de un hombre que termina cuando su corazón deja de latir. La muerte de su espíritu significó que la semilla de la vida dejó de funcionar por completo, de modo que ésta era semejante a la muerte. Por consiguiente, toda persona en este mundo físico nace con una semilla de vida que está totalmente inactiva. Desde la caída de Adán, el hombre no ha logrado evitar la muerte. Para poder recobrar la vida eterna, debe resolver el problema del pecado con la ayuda de Dios quien es luz. Es decir, el hombre debe aceptar a Jesucristo y recibir el perdón de los pecados. Para poder dar nueva vida al Espíritu, Jesús murió en la cruz, llevando así los pecados de toda la humanidad. Él se convirtió en el camino, la verdad y la vida a través de la que se obtiene la vida eterna. Cuando aceptamos a este Jesús como Salvador personal, Podemos ser perdonados de los pecados y llegamos a ser hijos de Dios al recibir al Espíritu Santo quien activa la semilla de vida en nosotros. A esto llamamos la resucitación del Espíritu muerto en nosotros, a partir de este momento la semilla de vida que había perdido su luz, comienza a brillar otra vez. Claro está que no puede volver a brillar a plenitud como lo hacía en Adán, pero la intensidad de la luz se intensifica con el incremento de la medida de nuestra fe y el crecimiento y madurez del Espíritu. Mientras más se llena la semilla de vida con el Espíritu Santo, la luz que emana será más intensa, al igual que la luz proveniente del cuerpo espiritual. Lograremos recobrar la imagen perdida de Dios y convertirnos en hijos verdaderos de Dios en la medida en que llenemos nuestro ser con el conocimiento de la verdad. La semilla de la vida que es física. Además de la semilla de la vida que es espiritual y semejante al centro del Espíritu, existe también una semilla que es física. Esta es el espermatozoide y el óvulo. Dios planificó el cultivo de la humanidad para obtener verdaderos hijos de Dios con quienes compartir amor verdadero. Para poder llevar adelante su plan, le dio al hombre la semilla de vida para que pudiera multiplicarse y llenar la tierra. El espacio espiritual en el que Dios habita no tiene límites, por eso estaba muy solitario y vacío al no haber nadie más alrededor. Es por esto que Dios creó a Adán como un espíritu viviente, y le permitió que se multiplicara, generación tras generación, de modo que Dios pudiera tener muchos hijos. El tipo de hijo que Dios anhela es aquel cuyo espíritu muerto recobra la vida, que puede comunicarse con él y que está dispuesto a compartir amor por siempre en el reino celestial. Para obtener este tipo de hijos, Dios da a cada individuo la semilla de vida y ha estado dirigiendo el cultivo de la humanidad desde el tiempo de Adán. David comprendió el amor y el plan de Dios, y dijo, Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, 14. 2. ¿Cómo llega a existir el hombre? No se puede clonar un ser humano en base a otro, y aunque se lograra duplicar su apariencia externa, el nuevo ser no sería un ser humano porque no tendría espíritu sino que sería un ser que no se diferenciaría en nada a los animales. La nueva vida se concibe con la unión del espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer. Para que la forma humana pueda desarrollarse por completo, el feto debe permanecer en el vientre durante nueve meses, y al considerar el proceso de crecimiento desde la concepción hasta que el embarazo llega a término, podemos sentir el misterioso poder de Dios. En el primer mes comienza a formarse el sistema nervioso, se hace el trabajo básico para que pueda formarse la sangre, así como también los huesos, músculos, venas y órganos internos. En el segundo mes comienza a latir el corazón y el feto toma una forma externa áspera de hombre. Además, se puede distinguir la cabeza y las extremidades. En el tercer mes se forma el rostro y el bebé logra mover su cabeza, el cuerpo y las extremidades. También aparecen los órganos sexuales. A partir del cuarto mes la placenta se completa, por lo que la provisión de nutrientes incrementa y el tamaño y peso del bebé aumentan con rapidez. Todos los órganos que sostienen el cuerpo y la vida funcionan con normalidad. Los músculos se desarrollan desde el quinto mes, al igual que la capacidad auditiva, por lo que el bebé logra escuchar los sonidos. En el sexto mes se forman los órganos digestivos de modo que el crecimiento es aún más rápido. El cabello comienza a crecer en el séptimo mes y con el desarrollo de los pulmones, el bebé comienza a respirar. Los órganos sexuales y la habilidad para escuchar terminan de formarse en el octavo mes, en el que el feto quizás reaccione ante sonidos externos. En el noveno mes el cabello se vuelve más grueso, el vello corporal desaparece y las extremidades ganan peso. Al término de los nueve meses completos nace un bebé de aproximadamente 50 centímetros de largo y 3,2 kilogramos de peso. El feto es una vida que le pertenece a Dios. Por causa de los avances científicos actuales, la gente tiene gran interés en la clonación de seres vivos. Sin embargo, como ya se mencionó antes, sin importar cuán avanzada esté la ciencia, no se podrá clonar al hombre y aunque logren clonar su apariencia externa, el ser clonado no tendrá espíritu. Al no poseer espíritu, no se diferenciará de un animal. En el proceso de crecimiento de un hombre, a diferencia de todos los demás animales, existe un momento en el tiempo en el que se le otorga un espíritu. En el sexto mes del embarazo, el feto tiene ya varios órganos, el rostro y las extremidades, se está convirtiendo en el vaso que es suficiente para su espíritu. En ese instante Dios otorga la semilla de vida al hombre, junto con su Espíritu. La Biblia posee un registro en el que nos basamos para inferir este hecho. Se trata del relato de la respuesta de un feto de seis meses desde el vientre. Está escrito en Lucas 1, 41 a 44, y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto ocurrió cuando se acababa de concebir a Jesús en el vientre de la Virgen María, y ella fue a visitar a Elizabeth, la que concibió a Juan el Bautista seis meses antes. Cuando la Virgen María llegó, Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre, ya que reconoció a Jesús en el vientre de María, y fue lleno con el Espíritu. Un feto no es tan solo una vida, sino también un ser espiritual que puede recibir la llenura del Espíritu a partir del sexto mes de gestación. Un ser humano es una vida que le pertenece a Dios desde el momento de la concepción, y únicamente Él tiene soberanía sobre aquella vida. Por consiguiente, no se debe abortar a un bebé por conveniencia o necesidad, ni siquiera si el feto no posee espíritu todavía. El periodo de nueve meses durante el cual crece el feto en el vientre es muy importante porque, del cuerpo de la madre, se provee de todo lo que necesita para su crecimiento, y por esto la madre debe llevar una dieta balanceada. Los sentimientos y pensamientos de la madre también afectan la formación del carácter, personalidad e inteligencia del feto. Lo mismo sucede en el espíritu. Los bebés de las madres que sirven al reino de Dios, y oran con diligencia generalmente, nacen con un carácter muy agradable, y crecen con sabiduría y salud. La soberanía sobre la vida le pertenece exclusivamente a Dios, no obstante, Él no interfiere en el curso de la concepción, nacimiento y crecimiento del hombre. La naturaleza innata se determina por medio de la energía de vida que contienen el espermatozoide, y el óvulo de los padres. También se adquieren otros rasgos de carácter que se desarrollan de acuerdo al entorno y otras influencias. La intervención especial de Dios. Existen ciertos casos en los que Dios se interviene en la concepción y nacimiento de un ser. El primero es cuando los padres agradan a Dios con fe y oración sincera. Ana, una mujer que vivió durante la época de los jueces, sufrió dolor y agonía debido a que no podía tener un hijo. Así que se presentó ante Dios, y oró con fervor haciendo el voto de entregar su hijo a Dios, si Él se lo concedía. Dios escuchó su oración y la bendijo con la concepción de un niño, y tal como había prometido, ella llevó a su hijo, Samuel, ante el sacerdote apenas fue destetado, y lo entregó como siervo de Dios. Samuel se comunicaba con Dios desde su niñez y más tarde llegó a ser un gran profeta de Israel. Ya que Ana cumplió su voto, Dios la bendijo con tres hijos y dos hijas más. Primera de Samuel 2, 21. El segundo caso se da cuando Dios interviene en la vida de los que son apartados por él por su providencia. Para comprender esto, debemos conocer la diferencia entre ser escogido y ser apartado. Hablamos de ser escogido cuando Dios establece cierto criterio y de manera indiscriminada escoge a todos los que ingresan dentro de los límites de ese criterio. Por ejemplo, Dios estableció el criterio de la salvación y salva a todos los que entran dentro de los límites de aquel criterio. Por consiguiente, se dice que son escogidos aquellos que reciben salvación al aceptar a Jesucristo y que viven según la palabra de Dios. Algunas personas tienen el concepto erróneo de que Dios ya ha decidido quienes serán salvos y quienes no lo serán. Dicen que, si se acepta al Señor, Dios obrará de tal manera que uno será salvo, aunque no se viva según la palabra de Dios. No obstante, este es un pensamiento incorrecto. Toda persona que se acerque a la fe y al criterio de salvación de manera voluntaria, recibirá salvación. Esto significa que estas personas son escogidas por Dios. Por otro lado, no podrán ser salvos, a menos que se aparten de sus malos caminos, los que no se acerquen al criterio de la salvación, o quienes lo han hecho, y luego se han apartado para hacer amistad con el mundo y cometen pecados de manera voluntaria y en plena conciencia de ello. Ahora, ¿qué significa ser apartado? Esto es cuando Dios, quien sabe y planifica todo desde antes de los tiempos, escoge a una persona y controla todos los campos de su vida. Por ejemplo, Abraham, Jacob, el padre de todos los israelitas y Moisés, el líder del éxodo, fueron apartados por Dios para cumplir con tareas especiales que Dios les asignó según su providencia. Dios lo sabe todo. Dentro de la providencia del cultivo de la humanidad, Él sabe qué tipo de personas deben nacer y en qué momento del tiempo de la historia humana. Para cumplir sus planes, Él escoge ciertas personas y permite que éstas lleven a cabo grandes tareas. Dios interviene en cada momento de las vidas de aquellos que son apartados de este modo, incluso desde su nacimiento. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como está escrito, el apóstol Pablo fue apartado para difundir el Evangelio entre los gentiles, y debido a que tenía un corazón muy valiente e inmutable, fue apartado para atravesar sufrimientos tremendamente inimaginables. A él se le asignó también la tarea y responsabilidad de escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y para que pudiera cumplir con esta labor, Dios le permitió aprender su palabra por completo desde su niñez bajo la instrucción de Gamaliel, el mejor estudioso de la época. Juan el Bautista también fue apartado por Dios. Él intervino en su concepción, y le permitió llevar un estilo de vida muy distinto desde su niñez, pues Juan vivió solo en el desierto, sin tener contacto alguno con el mundo. Sus vestidos eran de pelo de camello con un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. De este modo él preparó el camino para Jesús. Este también fue el caso de Moisés, en cuya vida Dios intervino desde su nacimiento. A él se lo puso en una cesta sobre un río en el que lo encontró una princesa, y de este modo llegó a ser un príncipe. Sin embargo, su propia madre lo crió, por lo que pudo aprender acerca de Dios y de su pueblo. Al ser un príncipe egipcio, él adquirió también todo el conocimiento de este mundo. Como aquí se menciona, ser apartado, es cuando Dios controla la vida de cierta persona con su soberanía, sabiendo qué tipo de persona nacerá en cierto momento de la historia de la humanidad. 3. La conciencia. El hecho de que un hombre busque y tenga un encuentro con Dios el Creador, el acto de recobrar su imagen y convertirse en un ser valioso, depende en gran manera del tipo de conciencia que tenga aquella persona. El espermatozoide y el óvulo de los padres contienen la energía de vida que heredan los hijos. Esto sucede también con la conciencia, que es el estándar para juzgar entre lo bueno y lo malo. Si los padres han vivido una buena vida, con buena tierra en el corazón, es muy probable que los hijos también nazcan con una buena conciencia. Por consiguiente, el factor decisivo básico en la conciencia de una persona es el tipo de energía de vida que ésta hereda de parte de sus padres. Sin embargo, aunque los niños nazcan con una buena energía de vida heredada de los padres, si son educados en un ambiente hostil en el que ven, y escuchan muchas cosas malas, y se siembra maldad en ellos, entonces es muy probable que sus conciencias se mancharán con la maldad. Por el contrario, es probable que los que han sido educados en un ambiente favorable en el que ven y escuchan cosas buenas tengan una conciencia relativamente buena. Formación de la conciencia. Las diversas conciencias se forman de acuerdo a los padres de quienes uno proviene, al tipo de ambiente en el que es educado, el tipo de cosas que ve, escucha y aprende, así como los esfuerzos que se hace por hacer el bien. Por ende, los que provienen de buenos padres, y son educados en un buen ambiente, quienes ejercen el dominio propio, usualmente buscan la bondad en base a sus conciencias y para estos es más fácil aceptar el Evangelio y cambiar según la verdad. Por lo general la gente piensa que la conciencia es la parte buena de nuestro corazón, pero esto no es así ante los ojos de Dios. Algunos tienen una buena conciencia, y por ende una tendencia más fuerte a ir tras la bondad, mientras que otros tienen una mala conciencia y siguen sus propios beneficios en lugar de ir tras la verdad. Hay quienes sienten cargo de conciencia si toman tan solo una pequeña cosa que le pertenece a alguien más, mientras que otros piensan que no se trata de un robo y que no es nada malo. Las personas tienen diferentes estándares de juicio entre lo bueno y lo malo de acuerdo al tipo de ambiente en el que son educados y a lo que han aprendido y juzgan entre el bien y mal según la conciencia de cada uno. La conciencia de cada individuo es diferente y existen muchas diferencias según las diversas culturas y áreas por lo que jamás pueden llegar a ser el estándar absoluto de juicio entre el bien y el mal. El estándar absoluto se encuentra únicamente en la palabra de Dios que es la verdad misma. Diferencias entre el corazón y la conciencia. En Romanos 7, 21 a 24 leemos, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En base a este verso podemos entender cómo se compone el corazón de un hombre. El hombre interior, mencionado en el verso, es el corazón de la verdad al que se puede llamar, corazón blanco, el mismo que intenta ir tras la dirección del Espíritu Santo. En este hombre interior está la semilla de la vida. Asimismo, existe la ley del pecado, que es el corazón negro, que consiste de la falsedad. También está la ley de mi mente, que es la conciencia, que a su vez es el estándar de valor y juicio que uno ha formado por sí mismo. Es una mezcla de corazón blanco y corazón negro. Para poder comprender la conciencia, primeramente, debemos entender el corazón. En el diccionario existen muchas definiciones para el término corazón, tales como, lo emocional o moral en distinción a la naturaleza intelectual, o carácter, sentimientos o inclinaciones más profundas de una persona. No obstante, el significado espiritual es distinto. Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, le dio la semilla de vida junto con su espíritu. Adán era como un vaso vacío y Dios puso en él el conocimiento de espíritu, como el amor, la bondad y la veracidad. Ya que Adán se le enseñó con la verdad únicamente, su semilla de la vida consistía de su espíritu mismo junto con el conocimiento contenido en ella, y debido a que él estaba lleno tan solo de la verdad, no había necesidad de distinguir entre el espíritu y el corazón ni tampoco se necesitaba la palabra, conciencia, porque no había falsedad. Pero después de que Adán pecó, su espíritu ya no era lo mismo que su corazón. Debido a que su comunicación con Dios se dañó, la verdad, es decir, el conocimiento de espíritu que llenaba su corazón, empezó a desvanecerse y fue reemplazado por la falsedad, el odio, la envidia y la arrogancia. Estas cosas cubrieron la semilla de la vida. Antes de que la falsedad entrara en Adán, no había necesidad de usar la palabra corazón, porque su corazón era el espíritu mismo. Pero después de que la falsedad entró por causa del pecado, su espíritu murió y desde entonces comenzamos a usar esta palabra. El corazón del hombre después de la caída de Adán llegó a un estado en el que la falsedad, en lugar de la verdad, cubrió la semilla de la vida, lo que significa que el alma, en lugar del espíritu, cubrió la semilla de la vida. En pocas palabras, el corazón de la verdad es el corazón blanco y el corazón de la falsedad es el corazón negro. Todos los descendientes de Adán que nacieron después de su caída tienen un corazón que consiste de la verdad, la falsedad y la conciencia que han formado con la mezcla de la verdad y la falsedad. La naturaleza es la base de la conciencia. Nos referimos a la naturaleza cuando hablamos del carácter original del corazón de una persona. Nuestra naturaleza no se completa tan solo por herencia, sino que también cambia de acuerdo a las cosas que uno acepta durante el crecimiento. Al igual que las características de la Tierra que cambian de acuerdo a lo que le ponemos, nuestra naturaleza también puede cambiar de acuerdo a lo que vemos, escuchamos y sentimos. Todos los descendientes de Adán que han nacido en este mundo heredan a través de la energía de vida de los padres una naturaleza que es una mezcla de la verdad y la falsedad. Por un lado, aunque hayan nacido con una buena naturaleza, ésta se tornará mala si se acepta cosas malas en entornos hostiles. Por otro lado, si se aprende cosas buenas en un buen ambiente, en el corazón se sembrará menos maldad. La naturaleza de cada individuo puede cambiar al añadirle la falsedad y verdad adquirida. Es fácil comprender acerca de la conciencia si primeramente entendemos la naturaleza del hombre, porque la conciencia es el estándar de juicio que se emite sobre la naturaleza. Se acepta el conocimiento adquirido de la verdad y la falsedad en la naturaleza innata y se forma el estándar de juicio. Esto es la conciencia. Por tanto, en la conciencia de una persona está el corazón de la verdad, la maldad que proviene de nuestra naturaleza y la arrogancia. Con el paso de los días, el mundo se llena cada vez más con el pecado y la maldad, y la conciencia de la gente se torna cada día más mala. La naturaleza que se hereda de los padres es cada vez más mala, y encima de eso, se acepta más la falsedad como parte de la vida. Este proceso continúa generación tras generación, y mientras la conciencia se torna más entumecida, a la gente se le hace más difícil aceptar el evangelio, y al contrario, les es más fácil aceptar las obras de Satanás y cometer pecados. 4. 4. Las obras de la carne. Cuando un hombre comete pecados, ciertamente habrá una retribución de acuerdo a la ley del reino espiritual. Dios es paciente con el afán de darle a la persona la oportunidad de arrepentirse y alejarse de sus pecados, pero si sobrepasa el límite, sufrirá persecuciones y pruebas o varios desastres. Toda persona nace con la naturaleza pecaminosa, debido a que la naturaleza de Adán, el primer hombre, pasó a sus hijos por medio de la energía de vida de los padres. A veces podemos ver que incluso los infantes expresan ira y frustración, por ejemplo, a través del llanto intenso. Otras veces, si no se alimenta a un bebé que tiene hambre y está llorando, llorará tanto que parecerá que no puede respirar y luego rechazará la comida porque tendrá demasiada hambre. Aún los bebés recién nacidos mostrarán este tipo de acción porque heredan el mal carácter, el odio o la envidia de parte de sus padres. Esto se debe a que todos los hombres tienen la naturaleza pecaminosa en su corazón, el pecado original. Asimismo, el hombre comete pecados en el proceso del crecimiento. Al igual que los imanes que atraen el metal, aquellos que viven en el espacio físico seguirán aceptando lo falso y cometerán pecados. Estos pecados que se cometen por voluntad propia se pueden clasificar en pecados del corazón y pecados en acción. Los distintos pecados tienen diversas magnitudes y aquellos que se cometen en acción ciertamente serán juzgados. Segunda de Corintios 5, 10. Los pecados que se cometen en acciones se denominan obras de la carne. La carne y las obras de la carne. En Génesis 6, 3 encontramos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días ciento veinte años. En este caso la carne no se refiere tan solo al cuerpo físico, sino que significa que el hombre se había convertido en un ser carnal que estaba manchado del pecado y la maldad. Aquel hombre de la carne no puede habitar con Dios por siempre y por eso no puede ser salvo. Los descendientes de pocas generaciones después de que Adán fue expulsado del huerto del Edén y comenzó a vivir en este mundo, pronto comenzaron a cometer las obras de la carne. Dios hizo que Noé, un hombre justo de aquel tiempo, preparara un arca y alertara a la gente para que se arrepintieran de sus pecados. No obstante, nadie aparte de la familia de Noé deseaba entrar en el arca. De acuerdo a la ley espiritual que dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23, toda persona del tiempo de Noé fue destruida mediante el diluvio. ¿Cuál es el significado espiritual de la carne? Su significado se refiere a la naturaleza de falsedad en nuestro corazón que se revela en obras específicas. En otras palabras, la envidia, el mal carácter, el odio, la codicia, la mente adúltera, la arrogancia y todas las demás falsedades internas en el hombre se revelan con la forma de violencia, lenguaje grosero, adulterio u homicidios. Todos estos actos se denominan carne, como un todo y cada una de estas acciones constituyen las obras de la carne. Por otro lado, los pecados que no se revelan en acciones, sino que se cometen con la mente y los pensamientos se denominan cosas de la carne, y en algún momento se pueden tornar en obras de la carne esto si no se las aleja del corazón. Mayores detalles respecto a las cosas de la carne se discutirán en la segunda parte de este libro que trata sobre la formación del alma. Una vez que las cosas de la carne se revelan a manera de obras de la carne, se convierten en injusticia y desenfreno. El hecho de tener la naturaleza pecaminosa en el corazón no se considera injusticia, pero una vez que ésta se convierte en acciones, entonces, si se torna en injusticia, y si no nos abstenemos de las cosas de la carne, y las obras de la carne, sino que seguimos cayendo en ellas, se levantará un muro de pecado entre Dios y nosotros. De este modo, Satanás nos acusará para que enfrentemos persecuciones y pruebas. Quizás suframos accidentes porque Dios no podrá protegernos. No sabemos qué sucederá mañana si no estamos bajo la protección de Dios, y por esa misma razón, tampoco recibiremos respuestas a nuestras oraciones. Las obras evidentes de la carne. Si el mal prevalece en el mundo, algunos de los pecados más evidentes son la inmoralidad sexual y la sensualidad. Sodoma y Gomorra estaban llenas de sensualidad, y fueron destruidas con fuego y azufre. Si nos fijamos en los restos de la ciudad de Pompeya, podremos ver cuán adúltera y decadente era la sociedad. Gálatas 5, 19 a 21 describe las obras evidentes de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la actualidad, aquellas obras de la carne también están desenfrenadas en el mundo. Permítame darle algunos ejemplos de ellas. Primero, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual puede ser tanto física como espiritual. En el sentido físico se refiere al adulterio o la fornicación. Ni siquiera aquellos que ya están comprometidos son una excepción. Hoy las novelas, las películas y las telenovelas presentan la fornicación como un amor hermoso. Haciendo así que la gente sea más insensible, y que su discernimiento sea borroso respecto al pecado. Hay también muchos materiales obscenos que fomentan la fornicación. Por otro lado, existe también la inmoralidad espiritual para los creyentes. Cuando estos acuden a los adivinos, cuando tienen amuletos u objetos para la suerte, o al hacer hechicerías, caen en el adulterio espiritual. 1 Corintios 10, 21. Si los cristianos no confían en Dios quien controla la vida, la muerte, las bendiciones y maldiciones, sino que confían en ídolos y demonios, caen en adulterio espiritual, que es lo mismo que traicionar a Dios. Segundo, la impureza. La impureza implica ir tras la lujuria y hacer muchas cosas incorrectas. Es cuando nuestra vida está llena de palabras y acciones que son adúlteras. Esto es algo que sobrepasa los niveles normales de inmoralidad sexual, los cuales, por ejemplo, incluyen el aparearse con animales, el sexo en grupo y la homosexualidad. Levítico 18, 22 a 30. Mientras más prevalece el pecado, más insensible se torna la gente respecto a las cosas adúlteras que consisten en desobedecer y levantarse en contra de Dios. Romanos 1, 26 a 27. Estas cosas constituyen pecados que privan de la salvación. Primera de Corintios 6, 9 a 10, los cuales son una abominación ante Dios. Deuteronomio 13, 18. Actos como las cirugías para cambiar de sexo, el uso de ropa femenina por parte de los hombres o ropa de varón por parte de las mujeres, son actos que Dios aborrece. Deuteronomio 22, 5. Tercero, la idolatría, que es algo que Dios también aborrece. Existe la idolatría física y la idolatría espiritual. La idolatría física implica servir y adorar imágenes que están hechas de madera, piedra o metal, en lugar de buscar a Dios el Creador, Éxodo 20, 4 a 5. La práctica rigurosa de la idolatría causará que las maldiciones se transmitan a las siguientes tres o cuatro generaciones. Si nos fijamos en las familias que adoran mucho a los ídolos, veremos que el enemigo diablo y Satanás constantemente les causa persecuciones y pruebas, por lo que los problemas jamás dejan de existir en estas familias, en especial en aquellas muchas familias con miembros que están poseídos por demonios, que tienen trastornos mentales o alcoholismo. El enemigo diablo y Satanás molesta a los miembros que nacen en estas familias, aunque hayan aceptado al Señor, de modo que les parezca difícil llevar una vida de fe. La idolatría espiritual se da cuando un creyente en Dios ama algo más de lo que ama a Dios. Si quebrantan el día del Señor para disfrutar de películas, novelas, deportes u otras actividades, o si descuidan sus responsabilidades en la fe por causa de un novio o novia, caen en idolatría espiritual. Aparte de esto, se cae en idolatría si se ama más que a Dios a cualquier otra cosa, ya sea familia, hijos, entretenimientos del mundo, bienes de lujo, autoridad, fama, codicia o conocimiento. Cuarto, hechicería. Concierne al uso de poder obtenido de parte de la asistencia o control de espíritus malignos, en especial para la adivinación. Si se dice creer en Dios, no es correcto acudir a los adivinos. Incluso los no creyentes acarrean grandes desastres al acudir a la hechicería, ya que esta práctica atrae a los espíritus malignos. Por ejemplo, si se hace algún tipo de hechicería para hacer que los problemas desaparezcan, estos solamente van a empeorar en lugar de alejarse. Después de la hechicería, los espíritus malignos parecen estar quietos por un tiempo pero pronto causan mayores problemas a fin de recibir más adoración. A veces parece que predicen los eventos por venir, pero los espíritus malignos no conocen el futuro. Estos sencillamente son seres espirituales y conocen el corazón del hombre carnal, así que engañan a la gente para que crean que se les ha dicho el futuro, y así los espíritus pueden recibir mayor adoración. Los hechiceros también pueden hacer tramas para engañar a los demás, y por ende, se debe tener cuidado de ellos. Si se permite que alguien caiga en un hoyo al hacer uso de una trama, se trata de una evidente obra de la carne, además de ser una manera de causar la destrucción sobre uno mismo. Quinto, enemistades. La enemistad es el odio auténtico, activo y comúnmente mutuo o de mala voluntad. Es desear que los demás sean destruidos, y que esto suceda en realidad. Los que tienen enemistades odian a los demás con sentimientos de maldad tan solo porque no son personas de su agrado. Si esa magnitud de odio llega a mucho, podrían explotar o caer en calumnias o tramas. Sexto. Pleitos. Los pleitos son conflictos o disensiones llenas de amargura y a veces son violentas. Implican la creación de grupos diversos en una iglesia, basados en las distintas opiniones en los que se habla mal de los demás, y se practica el juicio y la condenación provocando que la iglesia se divida en muchos grupos. Séptimo, disensiones. Las disensiones consisten en causar divisiones de grupos que van tras su propia opinión. Incluso las familias se pueden dividir y también puede haber varias divisiones dentro de una iglesia. Absalón, el hijo de David, traicionó a su padre y se apartó de él para ir tras sus propios deseos se rebeló contra su padre para convertirse en el rey Dios abandona a este tipo de personas, por eso, más adelante Absalón enfrentó una muerte miserable. Octavo, sectarismos. Cuando se dan los sectarismos, se desarrollan las herejías. En segunda de Pedro 2, uno leemos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La herejía implica negar a Jesucristo, Primera de Juan 2, 22 a 23, Primera de Juan 4, 2 a 3. Dicen creer en Dios, pero niegan a Dios la Trinidad o a Jesucristo quien nos compró con su sangre, de este modo acarrean destrucción repentina sobre sus vidas. La Biblia dice claramente que los herejes son aquellos que niegan a Jesucristo, y por lo tanto no se debe juzgar sin cuidado a aquellos que aceptan a Dios la Trinidad y a Jesucristo. Noveno. Envidias. La envidia se da cuando los celos se convierten en un acto muy grave. La envidia consiste en sentirse incómodo ante los demás y en odiar y distanciarse de ellos cuando parece que están mejor que uno. Si se presenta este tipo de envidias, se pueden dar actos perjudiciales para los demás. Saúl sintió celos de su propio siervo David ya que éste era muy amado por su pueblo e intentó usar su ejército para matar a David y además destruyó a los sacerdotes y a la gente del pueblo que había escondido a David. Décimo, borracheras. Noé cometió un error al tomar vino después del diluvio, el cual causó un resultado tremendo. Él maldijo a Cam, su segundo hijo, por haber visto su desnudez. Efesios 5, 18 dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Algunos dicen que no está mal beber un vaso de vino. Sin embargo, sigue siendo un pecado ya que, aunque se beba uno o dos vasos, se bebe alcohol para embriagarse. Aquellos que se embriagan cometen muchos pecados ya que no tienen la capacidad para ejercer el dominio propio. La Biblia menciona que se bebía vino porque en Israel el agua es escasa, de modo que se permitía beber vino en lugar de agua, pero este era el jugo puro de la vid o una bebida fuerte hecha de frutas que tienen más azúcar. Deuteronomio 14, 26. Pero, de hecho, Dios no permitía que los hombres bebieran alcohol. Levítico 10, 9, número 6, 3, Proverbios 23, 31, Jeremías 35, 6, Daniel 1 8 Lucas 1:15, Romanos 14:21. Dios permitía el uso limitado del alcohol solo en ocasiones muy especiales, pero, aunque era solamente jugo de frutas, la gente se embriagaba si bebía mucho. Por esta razón el pueblo de Israel bebía vino en lugar de agua, y no lo hacían para embriagarse o alegrarse. Undécimo. Orgías. Las orgías consisten en disfrutar del alcohol, las mujeres, los juegos de azar, y otras cosas lujuriosas sin ejercer dominio propio. Quienes practican esto no logran cumplir con su propósito como seres humanos. La falta de dominio propio también es un tipo de orgía. Si usted lleva una vida obscena en exceso o de libertinaje a su gusto, ha caído en una orgía. Si vive esta vida aún después de aceptar al Señor, no podrá dar su corazón a Dios ni abstenerse del pecado, de modo que no logrará heredar el reino de Dios. ¿Qué significa no poder heredar el reino de Dios? Hasta este punto hemos estudiado las obras evidentes de la carne. ¿Cuál es la razón fundamental por la que la gente practica este tipo de obras de la carne? Es el hecho de que la gente no quiere poner a Dios el Creador en su corazón. Esto es lo que se describe en Romanos 1, 28 a 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este verso prácticamente dice que no se va a heredar el reino de Dios si se practica las obras evidentes de la carne. Claro está que esto no significa que no se será salvo tan solo por cometer pecados un par de veces por causa de la debilidad de la fe. No es cierto que los nuevos creyentes que no conocen bien la verdad o aquellos con una fe débil, no recibirán salvación únicamente porque todavía no se han abstenido de las obras de la carne. Todos los hombres tienen iniquidades hasta que su fe madura y pueden ser perdonados de sus pecados si confían en la sangre del Señor. Por el contrario, si siguen cometiendo las obras de la carne sin alejarse de ellas, no podrán recibir salvación. Pecados que llevan a la muerte. En 1 Juan 5, 15 a 17 leemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Como está escrito, podemos ver que hay pecados que conducen a la muerte, y otros que no lo hacen. ¿Cuáles son los pecados que conducen a la muerte, los que nos privan del derecho a heredar el reino de Dios? Hebreos 10, 26 a 27 expresa, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si seguimos cometiendo pecados sabiendo que lo son, nos estamos levantando en contra de Dios, y Él no da el espíritu de arrepentimiento a estas personas. En Hebreos 6, 4 a 6 encontramos lo siguiente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si usted se levanta contra Dios después de escuchar la verdad y experimentar las obras del Espíritu Santo, no recibirá el Espíritu de arrepentimiento y por ende no alcanzará la salvación. Si condena las obras del Espíritu Santo como obras del diablo o herejía, tampoco alcanzará la salvación porque esto es blasfemar y levantarse en contra del Espíritu Santo. Mateo 12, 31 a 32. Debemos entender que hay pecados que no pueden ser perdonados y que jamás debemos cometer. Además, incluso los pecados triviales pueden convertirse en pecados muy graves si se los acumula y por eso debemos mantenernos dentro de la verdad en cada momento. Los cuatro tipos de tierra del corazón. En primer lugar, está la tierra junto al camino, que es la tierra endurecida sobre la cual la gente ha caminado por mucho tiempo. De hecho, ni siquiera es un campo y ninguna semilla brotará en ella porque carece de la obra de la vida. En un sentido espiritual, la tierra junto al camino se refiere al corazón de aquellos que no aceptan el Evangelio en absoluto. Su corazón está tan endurecido con su ego y orgullo que no se logra sembrar en él la semilla del Evangelio. En el tiempo de Jesús, los líderes judíos eran tan obstinados respecto a sus propias opiniones y tradiciones, que rechazaron a Jesús y al Evangelio. Hoy, Aquellos que tienen el corazón igual que la tierra junto al camino son obstinados. No abren su mente y rechazan el Evangelio a pesar de observar el poder de Dios. La tierra junto al camino es muy dura, por lo que las semillas no penetran en ella, sino que vienen las aves y se las comen. En este caso, las aves representan a Satanás quien arrebata la palabra de Dios para que la gente no pueda adquirir fe en absoluto. Muchos acuden a la iglesia por insistencia de otras personas, pero en realidad no desean creer en la palabra de Dios que se predica, más bien, juzgan al ministro o al mensaje en base a sus propias ideas. Los que tienen un corazón endurecido y no abren su mente, no pueden recibir salvación porque la semilla de la palabra no podrá producir fruto alguno. En segundo lugar, están los pedregales, que es tierra un poco mejor que la que está junto al camino. El hombre cuya tierra es semejante a la que está junto al camino no tiene intención alguna de aceptar la palabra de Dios, pero un hombre con pedregales entiende la palabra que escucha. Si se siembra semillas en pedregales, estas brotarán en varios lados, pero no crecerán bien. En Marcos 4, 5 a 6 dice: Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquellos que tienen el corazón con pedregales comprenden la palabra de Dios, pero no pueden aceptarla con fe. Asimismo, en Marcos 4:17 leemos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En este caso, el término palabra se refiere a la palabra de Dios que nos dice cosas como Guarden el día del Señor, traigan los diezmos al alfolí, no adoren a ídolos, sirvan a los demás y humillense. Cuando estas personas escuchan esto en la palabra de Dios, toman la decisión de hacerlo, pero no pueden mantener su determinación frente a las dificultades. Se regocijan cuando reciben la gracia de Dios, pero ante las dificultades pronto cambian de opinión. Han escuchado y conocen la palabra pero no tienen la fuerza para practicarla porque ésta no ha sido cultivada en sus corazones con fe certera. En tercer lugar, se encuentra la tierra entre espinos. Los que la tienen comprenden la palabra de Dios y comienzan a practicarla, pero pronto dejan de hacerlo de manera íntegra y su fruto no es hermoso. Marcos 4, 19 explica, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los que tienen este tipo de tierra del corazón parecen ser buenos creyentes que practican la palabra de Dios, pero siguen teniendo persecuciones y pruebas, y su crecimiento espiritual es lento, lo que se debe a que no experimentan la obra real de Dios porque están engañados por los afanes de este mundo, de las riquezas y de las codicias de otras cosas. Por ejemplo, supongamos que su negocio quiebra y que usted incluso tiene que ir a prisión. En este caso, si la situación permite que pueda pagar la deuda con un poco de recursos, y Satanás lo tienta a través de esto, es probable que caiga en esa tentación. Dios podrá ayudarlo únicamente cuando camine en el sendero correcto, sin importar cuán difícil le sea, en lugar de someterse a la tentación de Satanás. Aunque estas personas estén dispuestas a obedecer la palabra de Dios, no lograrán hacerlo con fe porque sus mentes están llenas de pensamientos humanos. Al orar encomiendan todo en las manos de Dios, pero en realidad usan su propia experiencia y criterios primero. Ponen sus propios planes en primer lugar, por lo que las cosas no salen bien, aunque en un principio parezca que todo marcha bien. Santiago 1-8 dice que estas personas son de doble ánimo. Cuando los espinos están recién brotando, no parece que causan ningún daño en particular pero si crecen la situación será completamente distinta ya que formarán un arbusto e impedirán que las buenas semillas crezcan. Por consiguiente, si existe algún elemento que impide que seamos obedientes a la palabra de Dios, debemos extraerlo de inmediato, incluso aunque parezca algo insignificante. En cuarto lugar, está la buena tierra, que es un campo fértil, y bien arado por el agricultor, en el que se ha removido la tierra endurecida y se ha sacado todas las piedras y espinos. Esto significa que uno se abstiene de hacer cosas que Dios prohíbe que se haga y deja de hacer lo que Él pide que no se haga. No hay rocas ni otros obstáculos, por ende, cuando la palabra de Dios cae en esta tierra, produce fruto 30, 60 o 100 veces más de lo sembrado. Estas personas recibirán respuestas a sus oraciones. Para examinar cuán bien hemos cultivado el corazón con buena tierra, debemos analizar cuán bien estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Mientras más tierra buena se ha cultivado, más fácil será vivir de acuerdo a la palabra. Algunas personas conocen su palabra, pero no logran ponerla en práctica por causa del cansancio, la pereza, los pensamientos falsos y los deseos. Los que tienen un corazón con buena tierra no tienen este tipo de impedimento, por eso entienden y practican la palabra apenas la escuchan. Una vez que comprenden que algo es voluntad de Dios y de su agrado, simplemente lo hacen. Mientras se cultiva el corazón se empieza a sentir agrado por aquellos a quienes se aborrecía y se logra perdonar a los que no se había perdonado. Las envidias y el juicio se convertirán en amor y misericordia, y la mente arrogante se torna humilde y servicial. Abstenerse de la maldad de este modo a fin de circuncidar el corazón es cultivar el corazón para llenarlo de buena tierra. Entonces, mientras la semilla de la palabra de Dios cae en el corazón con buena tierra, esta brotará y crecerá rápidamente para producir de modo abundante los nueve frutos del Espíritu Santo y los frutos de la luz. Mientras el corazón se transforma en buena tierra, se puede recibir la fe espiritual de lo alto. También se puede orar para hacer descender el poder de Dios desde los cielos, así como escuchar la voz del Espíritu Santo claramente y cumplir la voluntad de Dios. Estas personas son el tipo de frutos que Dios desea cosechar a través del cultivo de la humanidad. El carácter del vaso, la tierra del corazón. Un elemento importante en el cultivo de nuestro corazón es el carácter del vaso, el mismo que está relacionado con la naturaleza del material del vaso, que demuestra de qué manera escuchamos la palabra de Dios, la guardamos en nuestra mente y la ponemos en práctica. La Biblia presenta una comparación entre los vasos de oro, plata, madera y barro, segunda de Timoteo 2, 20 a 21. Todos estos escuchan la misma palabra de Dios, pero la captan de manera distinta. Algunos la aceptan con un amén, mientras que otros sencillamente permiten que se escape porque no concuerda con sus propios pensamientos. Algunos la escuchan con un corazón sincero e intentan ponerla en práctica, mientras que otros se sienten bendecidos por el mensaje que pronto olvidan. Estas diferencias proceden de las particularidades del carácter del vaso. Si uno escucha la palabra de Dios con atención, esta quedará sembrada en el corazón de manera distinta a cuando se le escucha con somnolencia y sin atención. Aun si se escucha el mismo mensaje, el resultado será distinto si se lo guarda en el fondo del corazón o si se lo escucha de modo superficial. Hechos 17. 11 nos dice: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Además, en Hebreos 2.1 leemos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si escuchamos diligentemente a la palabra de Dios, la tenemos en mente y la practicamos tal como es, podremos decir que tenemos un buen carácter del vaso. Los que tienen buen carácter del vaso son obedientes a la palabra de Dios, de modo que pueden cultivar buena tierra del corazón con rapidez. Entonces, ya que tienen buena tierra del corazón, naturalmente guardarán la palabra de Dios en el fondo del corazón y la pondrán en práctica. El buen carácter del vaso ayuda a cultivar la buena tierra, y esta a su vez, ayuda a cultivar el buen carácter del vaso. Como está escrito en Lucas 2, 19, que dice, pero María guardaba todas estas cosas, Meditándolas en su corazón, la Virgen María tenía un buen vaso para guardar la palabra de Dios en su mente y por eso recibió la bendición de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:9 se nos enseña, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos labranza que Dios está cultivando. Podemos tener un corazón limpio y bueno semejante a la tierra buena, y también un buen vaso semejante a vaso de oro utilizado para usos honrosos, si escuchamos y guardamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. El carácter del corazón. Tamaño del vaso. Hay otro concepto que está en relación con el carácter del vaso. Se trata de con cuánta amplitud ensanchamos y usamos el corazón. El carácter del vaso concierne al material del vaso, mientras que el carácter del corazón concierne al tamaño del vaso. Se puede clasificar esto en cuatro tipos. La primera categoría corresponde a aquellos que hacen más de lo que deben hacer. Este es el mejor tipo de carácter del corazón. Por ejemplo, digamos que los padres piden a su hijo que levante la basura del piso, a lo que el hijo responde no solo levantando la basura que debe levantar, sino que también limpia su habitación. Esto excede las expectativas de los padres y les causa gran gozo. Esteban y Felipe eran simplemente diáconos, pero eran tan fieles y santos como los apóstoles. Se convirtieron en deleite ante los ojos de Dios y manifestaron gran poder, señales y prodigios. Prodigios. La segunda categoría concierne a aquellos que hacen únicamente lo que deben hacer. Estas personas asumen su responsabilidad, pero en realidad no se interesan por los demás ni sus alrededores. Si los padres les piden que levanten la basura del piso, se limitan a hacer esto y nada más. Pueden ser reconocidos por su obediencia, pero no pueden llegar a ser de mayor gozo para Dios. Algunos creyentes caen en esta categoría dentro de la Iglesia también, simplemente cumplen con sus responsabilidades, y en realidad no se interesan por los demás aspectos. Estas personas en verdad no pueden llegar a ser de gozo ante los ojos de Dios. La tercera categoría está compuesta por aquellos que hacen lo que deben hacer con un sentido de obligación. No cumplen con sus responsabilidades con gozo y gratitud, sino con quejas y murmuraciones. Estas personas son negativas en todo y son egoístas al momento de sacrificarse a sí mismos y ayudar a los demás. Si se les asigna ciertas tareas, pueden hacerlas con un sentido de obligación, pero es probable que causen momentos difíciles a los demás. Dios mira nuestro corazón. Él se deleita cuando cumplimos nuestras responsabilidades con voluntad y amor por él en lugar de sentirnos forzados u obligados a hacerlo. La cuarta categoría consta de aquellos que hacen el mal. Estas personas no tienen ningún sentido de responsabilidad ni obligación, y tampoco tienen consideración por los demás. Insisten en sus propios pensamientos y criterios, y causan momentos difíciles a los demás. Si personas como estas se convierten en pastores o líderes que cuidan de los miembros de la iglesia, no podrán hacerlo con amor, por lo que perderán las almas o harán que éstas tropiecen. Siempre culparán a los demás frente a cualquier resultado negativo y eventualmente abandonarán sus responsabilidades. Por consiguiente, lo mejor es no asignarles tarea alguna desde un principio. Examinemos ahora el tipo de carácter del corazón que tenemos. Si nuestro corazón no es lo suficientemente amplio, podremos cambiarlo. Para hacer esto, básicamente debemos santificar nuestro corazón y tener un buen carácter del vaso. No lograremos tener un buen carácter del corazón mientras tengamos mal carácter del vaso. Otra manera de cultivar un buen carácter del corazón es sacrificándonos a nosotros mismos con devoción y pasión en cada tarea. Los que tienen buen carácter del corazón pueden hacer grandes cosas ante Dios y glorificarlo a él en gran manera. Este fue el caso de José, quien fue vendido a los egipcios por manos de sus propios hermanos, para luego convertirse en esclavo de Potifar, un capitán de la guardia del faraón. No obstante, él no lamentó su vida tan solo por haber sido vendido como esclavo, sino que cumplió sus responsabilidades con fidelidad, por lo que se ganó la confianza de su amo, y se le confió todos los asuntos de la casa del rey. Posteriormente fue acusado erróneamente y enviado a prisión, pero continuó siendo tan fiel como siempre, y al final se convirtió en el primer ministro de todo Egipto. Él salvó al país y a su familia al enfrentar una fuerte sequía y sentó las bases de la formación del país, Israel. Si él no hubiera tenido un buen carácter del corazón, habría hecho únicamente lo que su amo le pedía y habría acabado su vida como un esclavo en Egipto o como un prisionero. Pero, al contrario de esto, José fue usado por Dios en gran manera porque se esforzó al máximo ante los ojos de Dios frente a toda circunstancia y actuó con un corazón muy amplio. Trigo o paja Dios ha venido cultivando a los seres humanos por un largo tiempo en este espacio físico desde la caída de Adán. Cuando llegue el momento, Él separará el trigo de la paja, llevará el trigo al reino de los cielos y la paja al infierno. En Mateo 3.12 se lee su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En este caso, el trigo corresponde a aquellos que aman a Dios y practican su palabra para vivir de acuerdo a la verdad. Por otro lado, los que no viven según la palabra de Dios ni de acuerdo a la verdad, sino a la maldad, así como los que no acepten a Jesucristo y cometan obras de la carne, pertenecen a la paja. Dios desea que toda persona se convierta en trigo y que reciba salvación. Primera de Timoteo 2:4. Es algo similar a los agricultores que les gustaría cosechar de todas las semillas que han sembrado en el campo, pero al momento de la cosecha siempre encuentran paja. De la misma manera, no todo individuo en el cultivo de la humanidad llegará a ser el trigo que puede ser salvo. Si no comprendemos este aspecto del cultivo de la humanidad, podemos cuestionar cosas como. Se dice que Dios es amor. ¿Por qué entonces permite el que algunos sean salvos mientras otros van por el camino de la destrucción? Sin embargo, la salvación individual no es algo que Dios decide de acuerdo a sus gustos, sino que es algo que depende de la propia voluntad de cada persona. Todo individuo que está viviendo en el espacio físico tiene que escoger entre el camino que va al cielo y el que va al infierno. En Mateo 7, 21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asimismo, en Mateo 13, 49 a 50, leemos: Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este caso, al hablar de los justos se refiere a los creyentes, lo que significa que Dios separará la paja del trigo entre los creyentes. Aunque acepten a Jesucristo y asistan a la iglesia, siguen siendo malos si no van tras la voluntad de Dios, y son únicamente la paja que será lanzada al fuego del infierno. Dios nos enseña acerca del corazón de Dios el Creador, la providencia del cultivo de la humanidad, y el verdadero propósito de la vida a través de la Biblia. Él desea que cultivemos un buen carácter del vaso y un buen carácter del corazón, y que nos levantemos como hijos verdaderos de Dios, es decir, como el trigo verdadero del reino de los cielos. Sin embargo, ¿cuántas personas están en búsqueda de las cosas insignificantes de este mundo que está lleno de pecado y desenfreno? Esto sucede porque es el alma quien las controla. Capítulo 1 Formación del alma. Desde el tiempo en el que el espíritu del hombre murió, su alma asumió el lugar de amo del hombre mientras vive en el espacio físico. El alma pasó a estar bajo la influencia de Satanás y el hombre llegó a poseer varios desenvolvimientos del alma. 1. Definición del alma. 2. Varios desenvolvimientos del alma en el espacio físico. 3. Tinieblas. Vemos los prodigios de la creación de Dios cuando observamos criaturas tales como los murciélagos que encuentran su presa con un sistema de colocación, o cuando vemos el salmón y diferentes aves que viajan miles de kilómetros para regresar a su lugar de nacimiento y de cría, así como también los pájaros carpinteros que picotean la madera casi mil veces en solo un minuto. El hombre ha sido creado para sojuzgar todas estas cosas. La apariencia física del hombre no es tan fuerte como la de los leones o tigres, Tampoco sus sentidos del oído y olfato son tan agudos como los del perro. Sin embargo, se lo llama, amo, de todas las criaturas. Lo que se debe a que posee espíritu y poder de razonamiento con una función cerebral de nivel superior. El hombre tiene inteligencia y puede desarrollar la ciencia y la civilización para gobernar sobre todas las cosas. Esta es la parte del pensamiento del hombre que está relacionada con su alma, está relacionada con su alma. 1. Definición del alma. El dispositivo de memoria en el cerebro, así como el conocimiento que contiene la memoria, y los pensamientos formados al recuperar el conocimiento forman lo que conocemos como alma. La razón por la que debemos entender claramente la relación entre el espíritu, el alma y el cuerpo es para que podamos comprender adecuadamente el desenvolvimiento del alma. Al hacer esto podremos recuperar el tipo de desenvolvimiento del alma que Dios desea. Para poder evitar ser controlados por Satanás a través del alma, nuestro espíritu debe ser nuestro amo y debe gobernar al alma. El diccionario define el alma como la esencia inmaterial, el principio vivo o causa que impulsa una vida particular, el principio espiritual plasmado en los seres humanos, en todos los seres racionales y espirituales, o en el universo. No obstante, el significado bíblico de este término es distinto. Dios ha puesto un dispositivo de memoria en el cerebro humano, el cual tiene la función de recordar las cosas. De este modo, el hombre puede poner conocimiento en el dispositivo de almacenaje y recordarlo. Al proceso de recuperar el contenido del dispositivo de memoria se lo conoce como pensamiento. Es decir, el pensamiento consiste en recuperar y recordar las cosas que se han puesto en la memoria. El dispositivo de memoria, el conocimiento en él y la recuperación del conocimiento, todo esto tomado como un todo se conoce como alma. Al alma del hombre se la puede comparar con el almacenamiento, búsqueda y uso de datos en una computadora. El hombre tiene alma, por eso puede recordar y pensar, y el alma es tan importante como lo es el corazón del hombre. Lo que forma el poder de la memoria y la inteligencia que difiere de los demás depende de cuánta información uno ha visto, ha escuchado y ha almacenado, y cuán bien la recuerda y usa. El cociente intelectual se decide principalmente por herencia, pero también puede cambiar por los elementos adquiridos, tales como el estudio y la experiencia. Aunque dos personas nazcan con el mismo nivel de sí, éste puede tornarse diferente de acuerdo a cuánto se esfuercen. La importancia del desenvolvimiento del alma. El desenvolvimiento del alma llega a ser distinto de acuerdo al tipo de contenido que ponemos en el dispositivo de memoria. Las personas ven, escuchan y sienten cosas, muchas de las que luego recuerdan diariamente. Luego recuerdan estas cosas para planificar el futuro o razonar y discernir entre lo bueno y lo malo. El cuerpo es semejante a un vaso que contiene el espíritu y el alma. El alma desempeña un papel importante en la formación del carácter, la personalidad y los estándares de juicio mediante la función del pensamiento. El éxito o fracaso de una persona depende en gran manera del desenvolvimiento de su alma. A continuación, un incidente que tuvo lugar en una pequeña aldea llamada Kodamuri, ubicada a 110 kilómetros al suroeste de Kolkata, India, en 1920. El pastor Sin y su esposa eran misioneros en el lugar. Ellos escucharon de parte de los aldeanos acerca de monstruos semejantes a seres humanos que vivían con los lobos en las cuevas. Cuando el pastor Sin capturó a los monstruos, estos eran dos niñas humanas. Según el diario que escribía el pastor Sin, estas niñas eran humanas solo en su apariencia externa, ya que todo su comportamiento era el de los lobos. Una de ellas murió pronto, pero la otra, a quien llamaron Gamara, vivió con los Sings por nueve años y finalmente murió de una extraña forma de envenenamiento de la sangre llamado uremia. Durante el día, Gamara veía la pared en una habitación oscura y, sin moverse en absoluto, se quedaba dormida. Pero en la noche se arrastraba por la casa y daba aullidos tan fuertes como los lobos reales que se oían a lo lejos. También lamía la comida en lugar de usar sus manos y corría en cuatro patas usando sus manos, tal como los lobos. Si se le acercaban los niños, ella gruñía mostrando sus dientes y se alejaba del lugar. Los Sims intentaron hacer de esta niña lobo un ser humano real, pero no fue fácil. Le llevó tres años empezar a comer con las manos, y después de cinco años comenzó a demostrar expresiones faciales de tristeza y gozo. Las emociones que Gamara logró expresar hasta el día de su muerte fueron muy básicas, muy similares a las de los perros que mueven su cola para demostrar su alegría cuando se encuentran con su dueño. Esta historia demuestra que el alma del hombre tiene influencia directa con la formación del humano como ser humano. Gamara creció en medio del comportamiento de los lobos, y ya que no pudo obtener el conocimiento necesario para los seres humanos, su alma no se desarrolló. Ella no pudo evitar comportarse como un lobo, ya que fue criada por lobos. La diferencia entre el hombre y los animales: el hombre consiste de espíritu, alma y cuerpo. El más importante entre estos es el espíritu. El espíritu del hombre le es otorgado por Dios, quien es espíritu y jamás se puede extinguir. El cuerpo muere y vuelve a ser un puñado de polvo, pero el espíritu y el alma permanecen, y van al cielo o al infierno. Cuando hizo los animales, él no puso en ellos el aliento de vida que puso en los seres humanos, por lo que los animales tienen únicamente cuerpo y alma. Los animales también tienen una unidad de memoria en el cerebro. Ellos pueden recordar lo que han visto y escuchado en el curso de sus vidas. Sin embargo, ya que no tienen espíritu, no poseen el corazón espiritual. Lo que ven y escuchan está únicamente en la unidad de almacenamiento de memoria de las células cerebrales. Eclesiastes 3:21 dice, ¿quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo, a la tierra? Este verso menciona el aliento de vida del hombre. La palabra aliento, que representa el alma del hombre, se usa porque en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a este mundo, el espíritu que permanecía en la gente estaba muerto. Por consiguiente, sin importar si eran salvos o no, cuando morían se decía que su aliento, o oh alma, había salido de ellos. Al decir que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba, se refiere a que su alma no desaparece, sino que va al cielo o al infierno. Por otro lado, el alma de los animales va hacia abajo, a la tierra, lo que significa que se extingue. Sus células cerebrales mueren cuando el animal muere, y el contenido de su cerebro también deja de existir. Además, el desenvolvimiento del alma de su alma culmina. En algunos mitos o historietas, los gatos negros o las serpientes toman venganza en contra de las personas, pero esto no se debe considerar como algo verídico. Los animales sí cuentan con el desenvolvimiento del alma, pero es limitado, únicamente necesario para su supervivencia. Este es el resultado de su instinto. De manera instintiva tienen temor a la muerte y quizás pongan resistencia o demuestren temor si se ven amenazados, pero jamás podrán tomar venganza porque no tienen espíritu, y tampoco podrán jamás buscar a Dios. ¿Pensarían los peces en formas de tener un encuentro con Dios mientras nadan? El hombre, por el contrario, tiene una dimensión muy distinta de desenvolvimiento del alma, que es mucho más complicada que la de los animales, y tiene la capacidad de pensar acerca de cosas que no son más que pensamientos instintivos de supervivencia. Pueden desarrollar civilizaciones, pensar acerca del significado de la vida o ampliar los pensamientos filosóficos o religiosos. El desenvolvimiento del alma del hombre está en una dimensión superior porque, además de su cuerpo y su alma, también está dotado de un espíritu. Incluso aquellos que no creen en Dios tienen un espíritu, lo que explica en cierta medida cómo logran ellos sentir el reino espiritual y tener un sentido de temor de la vida después de la muerte. Ya que su espíritu es igual a la muerte, su alma los controla por completo y en consecuencia, cometen pecados, y el resultado final es su caminar al infierno. Hombre del alma. Cuando Adán fue creado, él era un ser espiritual que se comunicaba con Dios, es decir, su espíritu era su amo, y el alma era como un sirviente que obedecía al espíritu. Claro está que, incluso en ese entonces, el alma tenía la función de recordar y pensar, pero debido a que no había falsedades ni pensamientos malos, el alma únicamente seguía las instrucciones del espíritu que obedecía la palabra de Dios. No obstante, una vez que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, causando la muerte de su espíritu, se convirtió en un hombre del alma controlado por Satanás, y comenzó a asimilar los pensamientos y acciones de la falsedad. Entonces el hombre se distanció mucho de la verdad, pues Satanás controlaba su alma, y lo guiaba por el camino de falsedad. Por consiguiente, el hombre del alma es aquel cuyo espíritu ha muerto, y no puede recibir ningún conocimiento de espíritu de parte de Dios. El hombre del alma que tiene su espíritu muerto, no podrá recibir salvación. Este fue el caso de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Ellos creían en Dios, pero su fe no era verdadera, así que Satanás los incitó a que mintieran al Espíritu Santo y a Dios. ¿Qué fue lo que les sucedió? En Hechos 5, 4 a 5, leemos: No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ya que el verso dice que Ananías cayó y expiró, podemos inferir que no logró ser salvo. Por el contrario, Esteban fue un hombre del espíritu que obedeció la voluntad de Dios. Él tuvo un amor inmensamente grande para orar por aquellos que lo estaban apedreando y encomendó su espíritu en las manos del Señor mientras era martirizado. En Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, "Señor Jesús, recibe mi espíritu." Él recibió el Espíritu Santo al aceptar a Jesucristo y su Espíritu volvió a vivir, por eso fue que oró diciendo: Recibe mi Espíritu, lo que significa que él sí fue salvo. Hay un verso que usa el término vida en lugar de alma o Espíritu, cuando Elías revivió al hijo de la viuda de Serepte, dice que la vida volvió al niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño, y revivió. Primera de Reyes 17, 22. Como está escrito, en los tiempos del Antiguo Testamento la gente no recibía el Espíritu Santo, y su Espíritu no podía revivir. Por eso la Biblia no dice, el Espíritu, a pesar de que el niño se sí alcanzó la salvación. ¿Por qué ordenó Dios que se destruyera a todos los amalecitas? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y comenzó a marchar hacia Canaán, el ejército de los amalecitas se interpuso entre ellos. Este ejército no tenía temor del Dios que estaba con el pueblo de Israel, ni siquiera tras haber escuchado acerca de las grandes obras que Dios manifestó en Egipto, así que atacaron al pueblo cuando estaba cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. Deuteronomio 25, 17 a 18. Por esta razón, Dios ordenó al rey Saúl que destruyera a todos los amalecitas. Primera de Samuel 15 le dijo que matara a todos los hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, e incluso todo su ganado. Si no tenemos un entendimiento respecto al espíritu, no podremos comprender esta ordenanza, más bien podemos pensar: si Dios es bueno y es amor, ¿por qué dio la orden de que mataran a la gente de modo tan cruel, como si fuesen animales? Sin embargo, si se comprende el significado espiritual de este incidente, entonces se entenderá por qué Dios dio aquella orden. Los animales también tienen poder de memorización, por lo que, al ser entrenados, recuerdan y obedecen a su amo. Pero debido a que no tienen espíritu, volverán a ser un simple puñado de polvo. Ellos no tienen valor alguno ante los ojos de Dios. Asimismo, aquellos cuyo espíritu está muerto y que no alcanzarán salvación, caerán al infierno, y al igual que los animales, no tienen valor alguno para Dios. De manera particular, los amalecitas eran muy astutos y crueles, y sin importar el tiempo que les había sido otorgado, ya no tenían ninguna oportunidad de cambiar o arrepentirse, pues si así hubiera sido, si hubiera existido tan solo uno justo o alguien con la posibilidad de arrepentirse o cambiar su vida, Dios habría hecho todo lo posible por salvarlo. ¿Recuerda la promesa de Dios de no destruir a Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de pecado, si tan solo había diez hombres justos en ellas? Dios está lleno de misericordia, y es tardo para la ira, pero para estos amalecitas no había posibilidad en absoluto de alcanzar salvación, sin importar el tiempo que se les diera, porque no eran el trigo sino la paja que caería en la destrucción, razón por la que Dios ordenó que se los destruyera a todos, por haberse levantado en contra de él. En Eclesiastes 3, 18 leemos, Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Cuando Dios los probó, ellos no se diferenciaban de los animales. Aquellos cuyo espíritu está muerto, se desenvuelven únicamente con su alma y cuerpo, de modo que actúan como los animales. Por supuesto, en este mundo actual lleno de pecado, existen muchas personas que son incluso peores que los animales, las cuales no alcanzan salvación sin duda alguna. Por otro lado, los animales mueren y simplemente perecen, mientras que estas personas, si no han alcanzado la salvación, van al infierno, y al final son mucho peores que los animales. 2. Varios desenvolvimientos del alma en el espacio físico. En el hombre original, el espíritu era su mayordomo, pero por causa del pecado de Adán, su espíritu murió, la energía espiritual comenzó a desvanecerse y la energía carnal tomó su lugar. Desde ese entonces comenzó el desenvolvimiento del alma que pertenece a la falsedad. Existen dos tipos de desenvolvimiento del alma. El uno corresponde a la carne, y el otro al espíritu. Cuando Adán era un espíritu viviente, recibía sólo la verdad directamente de parte de Dios, de modo que el desenvolvimiento de su alma correspondía sólo al espíritu. Es decir, el desenvolvimiento del alma correspondía a la verdad, pero cuando su espíritu murió comenzó el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. Lucas 4.6 dice lo siguiente. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Esta es una escena en la que el diablo está probando a Jesús. Él le dijo que le daría la autoridad que se le había entregado, no dijo que ya la había tenido desde el principio. Adán fue creado como mayordomo de todas las criaturas, pero llegó a ser esclavo del diablo porque se dio al pecado. Por esta razón, la autoridad de Adán le había sido entregada al diablo y Satanás. Desde ese entonces el alma se convirtió en mayordomo del hombre, y todos los hombres pasaron a estar bajo el dominio del enemigo diablo y Satanás. Satanás no puede gobernar el espíritu ni el corazón veraz del hombre, pero sí si controla el alma con el fin de arrebatar el corazón. Él pone varios tipos de falsedades en los pensamientos del hombre al punto mismo de capturar el desenvolvimiento del alma, y además puede controlar el corazón. Cuando Adán fue un espíritu viviente, él tenía solo el conocimiento de la verdad, y por eso su corazón en sí era su espíritu, pero ya que se dañó su comunicación con Dios, no pudo seguir recibiendo el conocimiento de la verdad o la energía espiritual. Más bien llegó a aceptar el conocimiento de la falsedad que le transmitía Satanás por medio del alma. Este conocimiento lleno de falsedades llegó a formar el corazón falso en el hombre. Destruir el desenvolvimiento del alma que corresponde a la carne. ¿Ha dicho o ha hecho alguna vez algo que jamás pensó que diría o haría? Esto sucede porque el alma es quien controla al hombre. Debido a que el alma cubre al espíritu, nuestro espíritu se puede activar únicamente cuando rompemos el desenvolvimiento del alma que corresponde a la carne. ¿Cómo podemos derribar el desenvolvimiento del alma que pertenece a la carne? Lo más importante es que reconozcamos el hecho de que nuestro conocimiento e ideas no son correctas. Solo entonces podremos estar preparados para aceptar la palabra de verdad, que es distinta a nuestras propias ideas. Jesús utilizó parábolas para derribar las ideas erróneas del hombre, Mateo 13, 34, que no podía comprender las cosas espirituales porque su semilla de la vida estaba ahogada por el alma, de modo que él trató de hacerle entender a través de parábolas usando las cosas de este mundo. No obstante, ni los fariseos ni los discípulos lo entendieron. Ellos interpretaron todo con el estándar de sus ideas establecidas y pensamientos carnales de falsedad, y así, no pudieron comprender nada espiritual. Los legalistas de aquel entonces condenaron a Jesús por sanar a un hombre enfermo en el día del Señor. Si pensamos usando el sentido común, Notaremos que Jesús es un hombre reconocido y amado por Dios porque manifestó el poder que solo Dios puede manifestar. Sin embargo, aquellos legalistas no pudieron entender el corazón de Dios por causa de las tradiciones de los ancianos y sus criterios mentales. Jesús intentó hacerlos comprender sus ideas erróneas y autoconceptos. En Lucas 13, 15 a 16 leemos, entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. ¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus oponentes fueron humillados y la multitud entera se regocijó por todas las cosas gloriosas que él hacía. De hecho, tuvieron una oportunidad de arrepentirse de sus criterios mentales erróneos. Jesús trató de derribar los pensamientos de los hombres, ya que ellos abrían el corazón solo cuando se destruía sus pensamientos. Analicemos Apocalipsis 3.20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. En este verso, la puerta simboliza la entrada a los pensamientos, es decir, el alma. El Señor llama a la puerta de nuestros pensamientos con la palabra de la verdad. En ese instante, si abrimos la puerta de nuestros pensamientos, es decir, si derribamos nuestra alma y aceptamos la palabra del Señor, la puerta de nuestro corazón se abrirá y de este modo, cuando su palabra entre en nuestro corazón, comenzaremos a practicar la palabra de Dios. A esto llamamos cenar con el Señor. Si tan solo aceptamos su palabra con un amén, incluso aunque no concuerde con nuestros pensamientos o teorías, podremos romper el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. Tal como se explica, primero debemos abrir la puerta de nuestros pensamientos y luego la del corazón para que el Evangelio pueda alcanzar la semilla de la vida que está rodeada del alma del hombre. Esto es algo muy similar a un huésped que visita otra casa, mientras está afuera debe esperar al anfitrión para que abra la puerta principal, luego entra en la casa y debe abrir también la puerta del pórtico para entrar a la sala de estar. Existen muchas maneras de derribar el desenvolvimiento del alma que corresponde a la carne. Para poder ayudar a las personas a abrir la puerta de sus pensamientos y corazón para aceptar el Evangelio, en algunos casos se debe proveer explicaciones lógicas, mientras que en otros lo mejor es mostrar el poder de Dios o presentar buenas alegorías o parábolas. Asimismo, constantemente necesitamos romper el falso desenvolvimiento del alma en el crecimiento de la fe para aquellos que ya han aceptado el Evangelio. Hay muchos creyentes que no continúan haciendo crecer su fe y espíritu, lo que se debe a que no tienen una comprensión espiritual continua por causa del desenvolvimiento del alma que corresponde a la carne. Formación de los recuerdos. Para poder tener desenvolvimiento del alma deseable, necesitamos conocer cómo permanece en nosotros, a manera de recuerdos, el conocimiento que recibimos. A veces sin duda vemos o escuchamos algo, pero luego con dificultad lo recordamos. Por el contrario, a veces recordamos algo de manera tan clara que no podemos olvidarlo ni siquiera después de un largo periodo de tiempo. Esta diferencia proviene del método usado para poner las cosas en nuestro sistema de memoria. El primer método de aporte a nuestra memoria es el de notar algo de modo inadvertido. Vemos o escuchamos algo, pero no le prestamos atención en absoluto. Supongamos que usted está regresando a su hogar en un tren. Mira los campos de trigo y otros embrios, pero si está preocupado con otros pensamientos, al llegar a su casa no podrá recordar en realidad lo que vio mientras estaba en el tren. Asimismo, si los estudiantes están soñando despiertos en la clase, no recordarán cuál fue el tema de la clase. El segundo método de aporte es el recuerdo casual, cuando usted mira los campos de trigo fuera de la ventana y los relaciona con sus padres. Mientras observa el campo piensa en su padre que es agricultor, entonces, más tarde, vagamente logrará recordar lo que vio. Así también los estudiantes de una clase pueden recordar por casualidad lo que ha dicho el maestro. Podrán recordar lo que escucharon justo después de la clase, pero un par de días después lo olvidarán. El tercer método de aporte consiste en plantar el recuerdo. Si usted también es un agricultor, al ver los campos de trigo y otros sembríos, prestará atención a lo que ve. Observará cuidadosamente cuán bien se han cuidado los campos o cómo se han construido los invernaderos para entonces aplicarlo a su propio trabajo. Pondrá atención y lo guardará bien en su memoria para poder recordar los detalles incluso después de llegar a su casa. De igual manera, en una clase, supongamos que el maestro dice, voy a tomar una prueba al finalizar esta clase. Perderán cinco puntos por cada respuesta incorrecta. Entonces los estudiantes probablemente intentarán concentrarse y recordar las instrucciones de la clase. Este tipo de recuerdo permanecerá relativamente más que los anteriores. El cuarto método de aporte es plantar el recuerdo tanto en el cerebro como en el corazón. Supongamos que usted está mirando una película triste, y se identifica tanto con el actor que se sumerge en la historia y llora mucho. En este caso, la historia se plantará no solo en su recuerdo, sino también en su corazón. Es decir, se plantará con sentimientos en su corazón y también como recuerdo en sus células cerebrales. Las cosas que se han almacenado tanto en la memoria como en el corazón, permanecerán a menos que se produzca un daño en las células cerebrales. Asimismo, aunque se presente un daño en el cerebro, lo que está en el corazón sí permanecerá. Si un niño pequeño es testigo de la muerte de su madre en un accidente de tránsito, sufrirá un impacto muy profundo. En este caso, la escena y los sentimientos de pesar se quedarán plantados en su corazón, al igual que en su memoria, de modo que le será muy difícil olvidar el evento. Hemos analizado los cuatro métodos de aporte para la memorización. Comprender esto nos ayudará a controlar el desenvolvimiento del alma. Cosas que uno desea olvidar, pero que regresan a la mente con frecuencia. En ciertas ocasiones, las cosas que deseamos olvidar regresan a nuestra memoria constantemente. ¿Por qué razón? Esto se da porque ese recuerdo y sus emociones se han plantado en el cerebro y en el corazón. Supongamos que usted aborrece a una persona. Cada vez que piensa en ella, sufre por causa del odio que siente. En este tipo de caso, Primero debe pensar en la palabra de Dios que nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos, recordando que Jesús oró para que aquellos que lo crucificaron fueran perdonados. El tipo de corazón que Dios anhela es el que está lleno de bondad y amor, por eso debemos despojarnos del corazón falso provisto por el enemigo diablo y satanás. En la mayoría de casos, si consideramos la causa fundamental por la que odiamos a otras personas, notaremos que es por cosas muy insignificantes. Podremos descubrir en qué estamos desobedeciendo según la palabra de Dios si analizamos nuestro ser ante 1 Corintios 13 que dice que debemos buscar el beneficio de los demás, así como ser amables y comprensibles con ellos. Al descubrir que no estamos actuando con rectitud, el odio de nuestro corazón comenzará a desvanecerse poco a poco. Si sentimos y guardamos la bondad en primer lugar, no tendremos que soportar los pensamientos de maldad. Si los demás hacen algo que no es de su agrado, no sentirá odio por ellos siempre, y cuando usted guarde los sentimientos de bondad, y piense que ellos tienen la razón. Debemos saber qué es lo que aprendemos junto con la falsedad. ¿Qué debemos hacer respecto a la falsedad que ya hemos guardado junto con los sentimientos que corresponden a lo falso? Si algo se ha plantado en lo profundo del corazón, se lo recordará incluso cuando no se ha tratado de recordarlo de manera consciente. En este caso, Debemos cambiar los sentimientos relacionados con este asunto, en lugar de tratar de evitar pensar en ellos. Por ejemplo, se puede cambiar la forma de pensar respecto a una persona que se odia. Se puede comenzar por pensar desde la perspectiva de esa persona y por comprender su manera de actuar desde su posición. Asimismo, se puede pensar en sus aspectos buenos y, por supuesto, se puede orar por ella. Los sentimientos de odio se convertirán en sentimientos de amor al tratar de hablarle con palabras cálidas y de consuelo, al darle algún obsequio y mostrar obras de amor. Entonces no volverá a sufrir más cuando piense en aquella persona. Antes de aceptar al Señor, mientras me encontraba enfermo en mi casa durante siete años, yo odié a muchas personas. No tenía cura y se me había privado de toda esperanza de vida. Lo único que crecía era mi deuda y mi familia estaba casi destrozada. Mi esposa debía ganar el sustento y mis familiares no nos recibían con agrado porque éramos una carga para ellos. Toda buena relación entre mis hermanos también se rompió. En ese entonces yo solo pensaba en mi situación difícil, y me dolía que ellos me abandonen. Guardé rencor contra mi esposa quien a menudo empacaba sus cosas, y se marchaba, y los miembros de su familia herían mis sentimientos con palabras muy duras. Cada vez que me miraban con ojos de desprecio, mi odio y resentimiento crecían aún más. Pero un día quedé libre de todo el resentimiento y el odio. Cuando acepté al Señor y escuché la palabra de Dios, comprendí mi falta. Dios nos dice que amemos incluso a nuestros enemigos, y dio a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio por nosotros. ¿Qué tipo de persona era yo que podía tener y guardar ese resentimiento y rencor? Entonces comencé a pensar desde el punto de vista de los demás. Supongamos que tengo una hermana cuyo esposo es un incompetente, por lo que ella tiene que trabajar mucho para ganarse el sustento. ¿Qué pensaría yo respecto a esa situación? Cuando comencé a pensar desde la perspectiva de los demás, logré comprenderlos, y me di cuenta de que toda la culpa recaía sobre mí. Al cambiar mi forma de pensar me sentí más bien agradecido por los miembros de la familia de mi esposa. A veces ellos nos daban arroz u otras provisiones, y yo me sentía agradecido por ello. Así también, a través de esos tiempos difíciles, llegué a aceptar al Señor y a conocer acerca del cielo, así que también me sentí agradecido por eso. Cuando cambié mi forma de pensar me sentí agradecido de haber estado enfermo y de tener a mi esposa. Entonces todo mi odio se convirtió en amor. Desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. Si en su vida hay actos de desenvolvimiento del alma que corresponden a la falsedad, puede herirse a sí mismo, así como a los demás a su alrededor. Por ende, consideremos los casos comunes del desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad, los cuales vemos con facilidad en nuestras vidas. Primero, falta de comprensión de los demás, y no lograr entenderlos ni aceptarlos. La gente desarrolla diferentes gustos, valores y conceptos de lo que es correcto. A algunos les agradan los diseños de ropa brillante y llamativa, mientras que otros optan por lo sencillo y elegante. Cuando se trata de una película, a ciertas personas les parece interesante, mientras que otras la califican como aburrida. Por causa de estas diferencias, llegamos a tener algún tipo de sentimiento incómodo respecto a aquellos que son muy distintos a nosotros, aunque no sea notable. Por un lado, una persona puede tener una personalidad extrovertida y abierta, y puede hablar abiertamente sobre lo que le disgusta, mientras que otra persona no expresa bien sus sentimientos, y toma un largo tiempo para decir algo porque piensa en todas las posibilidades con detalle. Para el extrovertido quizás el tímido le parezca una persona lenta, sin la suficiente agilidad. Por otro lado, el tímido quizás piense que el extrovertido es apurado, y un tanto agresivo, y posiblemente desee evadirlo. Tal como se explica con la alegoría, el acto de no poder entender ni aceptar a los demás representa el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. Si sentimos agrado solo por lo que nos gusta y si pensamos solo en lo que parece estar correcto según nuestra perspectiva, entonces no podremos en realidad entender o aceptar a los demás. Segundo, emitir juicios. Juzgar es emitir una conclusión respecto a una persona o cosa en base a nuestros propios criterios de pensamiento-sentimiento. En algunos países es de mala educación sonarse la nariz mientras está sentado a la mesa del comedor, mientras que en otros es totalmente aceptable. En varios países se considera como descortés el acto de dejar residuos de comida en el plato, mientras que en otros lugares es aceptable e incluso un acto de cortesía. Cierta persona, al ver a otra que comía usando sus manos, le preguntó si no era antihigiénico hacerlo, a lo que respondió, Yo lavo mis manos así que sé que es higiénico, mientras que no sé cuán limpios están el tenedor y cuchillo. Por eso, comer con mis manos es más higiénico. Dependiendo del tipo de ambiente en el que crecemos y qué tipo de cosas aprendemos, los sentimientos y pensamientos serán diferentes incluso ante una misma situación. Por eso no debemos juzgar entre lo bueno y lo malo con el estándar del hombre, que no es la verdad. Algunos juzgan pensando que los demás harían lo mismo que ellos, los que mienten, piensan que los demás también lo hacen. Los que disfrutan del chisme, piensan que los demás también lo disfrutan. Supongamos que usted ve juntos en un hotel a un hombre y una mujer a quien conoce bien. Entonces quizás juzgue pensando, ellos posiblemente estuvieron juntos en el hotel. Yo pensé que se veían uno a otro de modo especial. No obstante, no hay manera de saber si aquel hombre y la mujer platicaron en la cafetería del hotel o si por casualidad se encontraron en la calle. Si usted emite juicio y condenación sobre ellos y difunde el rumor entre los demás, aquel hombre y mujer sufrirán una gran injusticia, desventaja o pérdida por causa del rumor falso. De la misma manera, las respuestas irrelevantes también provienen del juicio. Si pregunta a una persona que llega tarde al trabajo a qué hora llegó cierto día, quizás le responda, no llegué tarde. Usted sencillamente preguntó la hora de llegada, pero ella con soberbia piensa que le está juzgando, y le responde de modo totalmente irrelevante. En 1 Corintios 4.5 leemos, Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Existen muchos juicios y condenación en el mundo de llegada, pero ella con soberbia piensa que le está juzgando y le responde de modo totalmente irrelevante. En 1 de Corintios 4:5 leemos. La gente vive con mucho juicio, pero no se da cuenta de ello. Claro está que a veces sus juicios pueden ser correctos, pero en la mayoría de casos no lo son. Aunque estén en lo correcto, el juicio en sí es un acto de maldad y está prohibido por Dios. Así que no debemos juzgar. Tercero, condenación. La gente no solo juzga a los demás con sus propios pensamientos, sino que también los condena. Algunos sufren un dolor mental intenso como resultado de los comentarios hostiles en su contra publicados en la web. Emitir juicios y condenar es algo que a menudo toma lugar en nuestras vidas diarias. Si una persona pasa por su lado sin saludar, quizás la condene y considere como culpable de haberlo ignorado intencionalmente. No obstante, quizás ella no lo reconoció o posiblemente estaba preocupada con otros asuntos, pero usted se apresura y la condena con sus propios sentimientos. Es por eso que Santiago 4, 11 a 12 nos advierte, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Juzgar o condenar a los demás es el acto arrogante de actuar como Dios, y las personas que lo hacen ya se han condenado a sí mismas. El acto de juzgar y condenar las cosas espirituales es todavía un problema mucho más grave. Algunos juzgan o condenan las poderosas obras de Dios y su providencia en base a sus propios criterios mentales y conocimiento. Si alguien dice, he sido sanado de una enfermedad incurable gracias a la oración, entonces los que tienen un buen corazón lo creerán, pero otros juzgarán lo dicho, pensando. ¿Cómo se puede sanar una enfermedad tan solo con oración? Seguramente recibió un diagnóstico erróneo o quizás solo cree que está mejorando. Algunos quizás lo condenen incluso de estar diciendo mentiras. Juzgan y condenan aún en los registros bíblicos concernientes al mar rojo que fue abierto, al sol y la luna que se detuvieron y al agua amarga que se transformó en agua dulce. Dicen que todo es cuestión de simples mitos. Algunas personas dicen que creen en Dios, pero juzgan y condenan las obras del Espíritu Santo. Si un individuo dice que sus ojos espirituales han sido abiertos para ver el reino espiritual, o que logra comunicarse con Dios, sin temor alguno le dicen que está en un error, y que se trata de misticismos. Estas obras ciertamente están registradas en la Biblia, pero las condenan en base a sus criterios y creencias personales. Hubo muchas personas como esta en el tiempo de Jesús, cuando él sanó a los enfermos en el día del Señor, debían haberse enfocado en el hecho de que el poder de Dios se manifestó a través de Jesús. Si esto no hubiera estado en acuerdo con la voluntad de Dios en primer lugar, no habría ocurrido a través de Jesús. Sin embargo, los fariseos juzgaron y condenaron a Jesús, el hijo de Dios, en base a sus autoconceptos y criterios mentales. Si usted juzga y condena las obras de Dios, aun si lo hace por desconocer la verdad, sigue siendo un pecado muy grave. Debe tener mucho cuidado porque no tendrá una oportunidad para arrepentirse si se levanta, habla o blasfema en contra del Espíritu Santo. Cuarto, Divulgar mensajes defectuosos o erróneos. Cuando transmitimos un mensaje, tenemos la tendencia a aportar nuestros propios sentimientos y pensamientos, por lo que el mensaje se distorsiona. Incluso al transmitir exactamente el mismo mensaje, se puede alterar el significado originalmente pretendido en base a las expresiones faciales y al tono de voz. Por ejemplo, si llamamos a alguien usando la expresión, hey, si se lo hace con un tono amigable y suave tendrá un significado distinto que cuando se lo hace con un tono grotesco y molesto. Es más, si no podemos transmitir el mensaje con las palabras exactas, sino que usamos nuestras propias palabras, el significado original a menudo es distorsionado. Podemos encontrar estos ejemplos en nuestro diario vivir, tales como exageraciones o abreviaciones de lo que se ha dicho. A veces el contexto cambia por completo. ¿Acaso es verdad?, se convierte en es verdad, no es así, y estamos planificando, o nosotros quizás. Se torna en parece que vamos a más si tenemos un corazón lleno de verdad, no distorsionaremos los hechos con nuestras propias maneras de pensar, sino que transmitiremos los mensajes con mayor precisión, al punto de despojarnos del corazón lleno de maldad y de cosas tales como la búsqueda de nuestro propio beneficio. El no tratar de ser precisos, ser rápidos para juzgar y hablar mal de los demás. A partir de Juan 21, 18 encontramos las palabras del Señor respecto al martirio de Pedro. Dice así: De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Luego Pedro sintió curiosidad respecto a Juan y preguntó: ¿Y qué de este? Verso 21. Entonces Jesús respondió, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, verso 22. ¿Cómo piensa que llegó este mensaje a los demás discípulos? La Biblia dice que ellos dijeron que el discípulo no moriría, pero lo que Jesús quiso decir es que no era de la incumbencia de Pedro el asunto de Juan, aun si éste vivía hasta el regreso del Señor. Sin embargo, los discípulos transmitieron un mensaje completamente erróneo al añadir sus propios pensamientos. Quinto, emociones negativas o malos sentimientos. Por causa de los sentimientos carnales y malos que tenemos, tales como la desilusión, el que nuestro orgullo sea lastimado, los celos, la ira y el guardar rencor, se da el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad, el cual proviene de estas cosas. Incluso ante una misma palabra escuchada, nuestra reacción es distinta de acuerdo a nuestros sentimientos. Supongamos que el jefe de una empresa le dice a su obrero, ¿acaso no puedes hacer bien tu trabajo? señalando de este modo su error. Ante esto, algunos lo recibirán con mansedumbre y una sonrisa, y dirán, Si puedo, voy a esforzarme más la próxima vez. Pero aquellos que tienen quejas acerca del jefe, quizás tengan malos sentimientos o resentimientos por el comentario y probablemente piensen, ¿por qué tiene que hablar de esa manera? o, ¿y qué de sí mismo? Él tampoco hace su trabajo adecuadamente. Quizás el jefe le aconseje así, creo que sería mejor si corriges esta parte de este modo. Algunos sencillamente lo aceptarán y dirán, Esa es una excelente idea. Gracias por el consejo, aceptarán y considerarán la sugerencia. Por el contrario, otros se sentirán incómodos ante esta situación, y su orgullo será lastimado, y por causa de esos malos sentimientos, a veces se quejarán y pensarán, me esforcé mucho para hacer bien este trabajo. ¿Cómo puede sugerir aquello con tanta facilidad? Si se cree tan capaz, ¿por qué no lo hace él mismo? En la Biblia leemos acerca de Jesús reprendiendo a Pedro, Mateo 16, 23. Cuando llegó el tiempo de que Jesús tomara la cruz, él permitió que los discípulos supieran lo que estaba por suceder. Pedro no quería que su maestro sufriera tanto, así que dijo, Señor, Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, verso 22. En ese momento, Jesús no trató de consolarlo diciendo, sé cómo te sientes. Te lo agradezco, pero me tengo que ir. Por el contrario, lo reprendió diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, verso 23. Ya que el camino de salvación se podía abrir para los pecadores únicamente cuando Jesús tomara los sufrimientos de la cruz, detener esto habría sido igual a detener la providencia de Dios. Pedro no guardó malos sentimientos ni quejas contra Jesús porque creía que todo lo que él decía tenía cierto significado. Por tener ese buen corazón, Pedro se convirtió luego en un apóstol que manifestó el sorprendente poder de Dios. Por otro lado, ¿qué le ocurrió a Judas Iscariote? En Mateo 26 vemos que María de Betania derramó un vaso de alabastro de perfume de gran precio sobre Jesús. Judas pensó que eso no era más que un desperdicio, él dijo, porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres, verso 9, pero lo que él deseaba en realidad era poder robar ese dinero. En este caso, Jesús elogió lo que hizo María en cumplimiento de la providencia de Dios que era la de prepararlo para su funeral. Sin embargo, Judas tuvo malos sentimientos y quejas contra Jesús porque no reconoció sus palabras. Finalmente cometió el pecado muy grave de planificar la traición y venta de Jesús. Actualmente muchas personas tienen desenvolvimiento del alma que está fuera de la verdad. Pero incluso al ver algo, no se dará el desenvolvimiento del alma siempre, y cuando no tengamos ningún sentimiento al respecto. Cuando vemos algo, debemos detenernos en ese nivel. No debemos usar nuestros pensamientos para juzgar o condenar, porque esto es pecado. Para mantenernos dentro de la verdad, lo mejor es no ver ni escuchar cosas que pertenecen a la falsedad. No obstante, aunque tengamos que establecer un contacto con cualquier cosa de la falsedad, aún podemos mantenernos dentro de la verdad si pensamos y sentimos lo bueno. 3. Tinieblas. Satanás tiene el mismo poder de las tinieblas que tiene Lucifer e instiga a las personas a tener malos pensamientos, y un corazón lleno de lo malo para actuar con maldad. En efecto, son los espíritus malignos los que causan que tengamos desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. Dios permitió la existencia del mundo de los espíritus malignos con el fin de cumplir la providencia del cultivo de la humanidad. Estos tienen la potestad sobre los aires mientras se realiza el cultivo de los seres humanos. En Efesios 2, 2 leemos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios permitió que ellos controlaran la corriente de las tinieblas hasta el tiempo en el que Él ponga fin al cultivo de la humanidad. Aquellos espíritus malignos que pertenecen a las tinieblas engañan a la gente para que cometa pecados y se levante contra Dios. Además, tienen un orden muy estricto. Su líder, Lucifer, controla las tinieblas dando órdenes y controlando a los espíritus malignos subordinados. Hay muchos otros seres que ayudan a Lucifer. Estos son dragones que tienen poder práctico y sus propios ángeles. Apocalipsis 12.7 También están Satanás, Lucifer, el líder del mundo de las tinieblas. Lucifer era un arcángel que alababa a Dios con su voz hermosa e instrumentos musicales. Mientras disfrutaba de una posición privilegiada y de autoridad, así como del amor de Dios durante un tiempo muy largo, poco a poco se tornó arrogante y traicionó a Dios. Desde ese entonces, su hermosa apariencia se volvió horrible. En Isaías 14, 12 leemos, como caíste del cielo, o lucero, hijo de la mañana, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hoy, sin darse cuenta de ello, la gente imita la apariencia de Lucifer con sus extraordinarios peinados y maquillajes. Por medio de las tendencias de la moda del mundo, Lucifer controla la mente y los pensamientos de las personas según su deseo. De manera particular, Lucifer ejerce gran influencia por medio de la música del mundo. Además, Incita a las personas al pecado y al desenfreno a través de las comodidades modernas, incluyendo los ordenadores, y engaña a los malos gobernantes para que se levanten contra Dios. Algunos países oficialmente persiguen el cristianismo. Todo esto se da por motivación e instigación de Lucifer. Además, tienta a las personas con varias formas de hechicería y magia, y seduce a chamanes o magos para que le brinden adoración esforzándose al máximo por guiar hasta la última alma al infierno y causar que las personas se levanten en contra de Dios. Los dragones y sus ángeles. Los dragones actúan como líderes de los espíritus malignos bajo Lucifer. La gente piensa que el dragón es un animal imaginario, pero en realidad existen en el mundo de los espíritus malignos, aunque son invisibles porque son seres espirituales. Tal como se lo describe comúnmente, los dragones tienen los cuernos de un venado, los ojos de los demonios y las orejas similares a las del ganado. En su piel tienen escamas y tienen cuatro patas. Se asemejan mucho a un reptil gigante. En el tiempo de la creación, los dragones tenían plumas largas, hermosas y espléndidas que rodeaban el trono de Dios quien los amaba mucho, como a mascotas, y permanecían junto a él. Tenían gran poder y autoridad y numerosos querubines bajo su mando pero cuando traicionaron a Dios junto con Lucifer, sus ángeles también se corrompieron y se levantaron en contra de él. Estos ángeles de los dragones también tienen una apariencia horrible de animales. Tienen la potestad del aire junto con los dragones y guían a la gente hacia el pecado y la maldad. Claro está que Lucifer está en la cima del mundo de los espíritus malignos, pero en un sentido práctico, les dio la autoridad a los dragones y sus ángeles para que peleen en contra de los seres espirituales que pertenecen a Dios y para que gobiernen el aire. Desde hace mucho tiempo atrás los dragones han venido tentando a la gente a hacer o tallar las similitudes y patrones de los dragones, causando con esto que la gente los adore. Hoy algunas religiones abiertamente idolatran a los dragones y los adoran. Estas son personas controladas por los dragones. Apocalipsis 12. 7 a 9 habla de los dragones y sus ángeles de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Los dragones incitan a la gente malvada por medio de sus ángeles. Tales personas malas no se detendrán, ni siquiera tras cometer crímenes atroces como el asesinato y el tráfico de personas. Los ángeles de los dragones tienen la forma de animales que se mencionan en el libro de Levítico, y Dios los aborrece. La maldad se revelará de distintas maneras según el tipo de animal, ya que cada animal tiene características diferentes tales como la atrocidad, la astucia, impureza o promiscuidad. Lucifer obra a través de los dragones, y los ángeles de los dragones obran de acuerdo a las órdenes de los dragones. Si comparamos esto con un país, Lucifer es semejante al rey, y los dragones son el primer ministro o el comandante general del ejército que practica el control administrativo de los ministros y soldados. Cuando los dragones están en acción, no reciben órdenes directas de Lucifer cada vez debido a que sus pensamientos y mente ya se han plantado en los dragones, y así estos hacen de modo automático cualquier cosa que esté en acuerdo con el deseo de Lucifer. Satanás tiene el corazón y el poder de Lucifer. Los espíritus malignos pueden influenciar a la gente al punto de manchar sus corazones con las tinieblas, pero los demonios o el diablo no provocan a la gente desde el principio. Al comienzo es Satanás quien obra en las personas, Luego lo hace el diablo y por último los demonios. En resumen, Satanás es el corazón de Lucifer, quien no tiene aún una forma sustancial, sino que obra a través de los pensamientos del hombre. Satanás tiene el poder de las tinieblas que tiene Lucifer e instiga a las personas a tener malos pensamientos y un corazón lleno de lo malo para actuar con maldad. Ya que Satanás es un ser espiritual, Job 1, 6 a 7, Obra de varias maneras de acuerdo a los diversos rasgos de las tinieblas que posee la persona, en los que mienten, obra con un espíritu de engaño. Primera de Reyes 22, 21 a 23, en los que gustan de causar disensión poniendo a unos contra otros, obra con un espíritu igual. Primera de Juan 4, 6, en los que disfrutan de las obras inmundas de la carne, obra con un espíritu inmundo. Apocalipsis 18, 2. Como acabo de explicar, Lucifer. Los dragones y Satanás tienen roles y formas diferentes, pero también tienen una mente, un pensamiento y un solo poder para practicar la maldad. Analicemos ahora de qué manera obra Satanás en las personas. Satanás es como una onda radial que se difunde por el aire. Constantemente difunde su mente y poder por el aire, y al igual que una onda radial que se puede recibir con una antena sintonizada, la mente, los pensamientos y el poder de las tinieblas de Satanás pueden ser recibidos por aquellos que las aceptan. La antena en este caso es la falsedad, las tinieblas que están en el corazón del hombre. Por ejemplo, la naturaleza del odio en el corazón puede actuar como una antena para aceptar la onda radial del odio que Satanás difunde por el aire. Satanás pone el poder de las tinieblas en el hombre a través de los pensamientos apenas la onda radial de las tinieblas creada por Satanás, y las falsedades en el corazón se encuentran en una misma frecuencia. Por medio de esto, el corazón de la falsedad se fortalecerá y se tornará activo. Esto es a lo que llamamos recibir las obras de Satanás, o escuchar la voz de Satanás. Al escuchar la voz de Satanás de este modo, se cometerá pecados con el pensamiento, además de los pecados cometidos con acciones. Cuando las características malignas de la naturaleza, tales como el odio o la envidia, reciben las obras de Satanás, éstas desearán lastimar a los demás. Cuando esto avanza aún más, Incluso se puede cometer el pecado del homicidio. Homicidio. Satanás obra a través del pasaje del pensamiento. El hombre tiene un corazón con la verdad y la falsedad. Cuando aceptamos a Jesucristo y nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y conmueve a aquel con la verdad. Esto significa que escuchamos la voz del Espíritu Santo desde el fondo del corazón. Por el contrario, Satanás obra desde afuera y por eso necesita un pasaje por medio del cual penetrar en el corazón del hombre. Los pensamientos del hombre componen este pasaje. El hombre acepta lo que ve, escucha y aprende junto con sentimientos y los almacena en la mente y el corazón. Estos recuerdos vendrán a la mente frente a las situaciones o circunstancias correctas. A esto llamamos pensamiento. Los pensamientos son distintos de acuerdo al tipo de sentimientos que se ha tenido al almacenar algo en la memoria. Incluso ante una situación exactamente igual, algunas personas almacenan algo de acuerdo a la verdad, y tienen pensamientos acordes a la verdad, mientras que aquellos que almacenan según la falsedad tienen pensamientos de falsedades. La mayoría de personas no aprende las cosas en base a la verdad. Que es la palabra de Dios y por eso tienen gran cantidad de falsedades en lugar de la verdad en su corazón. Satanás motiva e instiga a estas personas para que tengan pensamientos de falsedad. A esto se conoce como pensamientos carnales. Cuando la gente recibe las obras de Satanás, no puede obedecer la ley de Dios, sino que son esclavos del pecado y eventualmente alcanzan la muerte. Romanos 6, 16, Romanos 8, 6 a 7. ¿De qué manera obtiene Satanás el control del corazón del hombre? Por lo general Satanás obra desde lo externo por medio del pasaje de los pensamientos del hombre, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás acudió a Judas Iscariote, uno de los doce discípulos del Señor Jesús. En este caso, el hecho de que Satanás se haya acercado, a él significa que aceptaba continuamente sus obras y finalmente le entregó su corazón entero, de este modo fue capturado por completo por Satanás. Judas Iscariote experimentó el sorprendente poder de Dios, y mientras seguía a Jesús aprendió la bondad, pero ya que no se había despojado de su codicia, estaba robando el dinero de Dios que sacaba de las bolsas del dinero. Juan 12, 6. También tuvo codicia al tratar de obtener gran honor y poder cuando el Mesías, Jesús, tomara el trono en este mundo. Pero la realidad fue distinta a lo que él esperaba, así que dejó que Satanás se apoderara de sus pensamientos uno por uno. Poco a poco su corazón fue capturado por Satanás por completo y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Decimos que Satanás se ha apoderado de alguien cuando tiene el control total del corazón del individuo. En Hechos 5. 3 Pedro dijo que el corazón de Ananías y Zafira estaba lleno de Satanás, y que al esconder una parte del dinero de la venta de su propiedad habían mentido al Espíritu Santo. Él dijo esto debido a las muchas situaciones similares previas. Por consiguiente, las expresiones Satanás entró o estar lleno de Satanás, significan que aquellas personas tienen a Satanás en el corazón, y que ellos mismos se vuelven iguales a Satanás. Si vemos con ojos espirituales, Satanás se parece a una niebla oscura. La energía de las tinieblas, que es como un humo oscuro, está alrededor de aquellos que aceptan las obras de Satanás en gran medida. Para no recibir las obras de Satanás primero debemos cortar todos los pensamientos que pertenecen a la falsedad. Además, debemos sacar toda falsedad que esté en nuestro corazón, lo que significa principalmente que debemos sacar la antena que puede receptar las, ondas radiales, de Satanás. El diablo y los demonios. El diablo es una porción de ángeles que se corrompieron junto a Lucifer. A diferencia de Satanás, estos tienen ciertas formas. Dentro de una figura oscura, tienen rostro, ojos, nariz, oídos y boca como los ángeles. También tienen manos y pies. El diablo motiva a la gente a cometer pecados y provoca varias persecuciones y pruebas en sus vidas. No obstante, esto no significa que el diablo entra en la gente para hacerlo. En base a las instrucciones de Satanás, el diablo controla a la gente que ha entregado el corazón a las tinieblas y causa que cometan obras de maldad que no son aceptables. Pero algunas veces el diablo controla directamente a ciertas personas como instrumentos suyos. Aquellos que han entregado su espíritu al diablo, como son hechiceros y magos, están controlados por el diablo para actuar como sus instrumentos. Ellos también hacen que los demás hagan cosas del diablo. Por consiguiente, la Biblia dice que aquellos que cometen pecados pertenecen al diablo. Juan 8, 44. Primera de Juan 3, 8. En Juan 6, 70 leemos, Jesús les respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, quien luego lo vendería. Una persona así, quien se ha convertido en esclavo del pecado y no tiene relación alguna con la salvación, es un hijo del diablo. Cuando Satanás acudió a Judas y controló su corazón, él cometió la obra del diablo que fue la de vender a Jesús. El diablo es como un gerente de clase media que recibe instrucciones de Satanás, mientras controla a muchos demonios, causa a la gente muchas enfermedades y dolencias, y los lleva a caer cada vez en más maldad. Satanás el diablo y los demonios tienen jerarquía y cooperan de manera muy cercana. Primero, Satanás obra en los pensamientos de falsedad del hombre para abrir el modo a través del cual operará el diablo. Luego, el diablo comienza a obrar en la gente para hacer que cometa obras de la carne y otras obras del diablo. Satanás es quien obra por medio de los pensamientos, y es la obra del diablo la de hacer que la gente ponga esos pensamientos en práctica. Además, cuando las obras malignas superan cierto límite, los demonios pronto entran en la persona, y una vez que lo hacen, ellas pierden su libre albedrío y se convierten en marionetas de los demonios. La Biblia da a entender que los demonios son espíritus malignos, pero que son distintos a los ángeles caídos o a Lucifer, Salmos 106, 28, Isaías 8, 19, Hechos 16, 16 a 19. Primera de Corintios 10, 20. Los demonios solían ser seres humanos que tenían espíritu, alma y cuerpo. Algunas personas que viven en este mundo, y mueren sin alcanzar salvación, vienen nuevamente al mundo bajo ciertas condiciones especiales, y estas son los demonios. La mayoría de personas no tiene un concepto claro respecto al mundo de los espíritus malignos. Sin embargo, estos intentan llevar a cada individuo, sin excepción, hacia el camino de destrucción hasta que llegue el día final establecido por Dios. Por esta razón, primera de Pedro 5.8 dice. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Asimismo, en Efesios 6:12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos velar y estar sobrios de espíritu en todo tiempo porque de lo contrario, no podremos evitar caer en el camino de la muerte y viviremos guiados por el poder de las tinieblas. Capítulo 2 La persona La arrogancia se forma cuando se nos enseña con las falsedades del mundo como si fueran verdades. Cuando esta arrogancia se afirma, se crea un criterio mental. De este modo, el criterio mental que se ha formado constituye la solidificación sistemática de la arrogancia personal. Hasta la formación de la persona. Arrogancia y criterios personales. Como tener desenvolvimientos del alma que corresponden a la verdad. Muero diariamente. Durante cierto tiempo antes de aceptar al Señor. A diario me encontré batallando contra mis enfermedades. Y lo único que me divertía era la lectura de novelas de artes marciales que se trataban usualmente sobre actos de venganza. El argumento típico es el siguiente. Cuando el héroe es aún un niño, sus padres son asesinados por un enemigo. El niño apenas logra escapar a la masacre gracias a las manos de un criado de la casa. Mientras crece conoce a un maestro de artes marciales y entonces él también se convierte en un maestro, y se venga del enemigo por haber matado a sus padres. Estas novelas enseñan que la venganza es un acto justo y heroico, aún a riesgo de perder incluso su propia vida. No obstante, en la Biblia la enseñanza de Jesús es totalmente distinta a este tipo de enseñanza del mundo. En Mateo 5, 43 a 45, Jesús enseña: Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La vida que yo había vivido era buena y honesta. La mayoría de personas habría dicho que yo era el tipo de persona que no necesitaba la ley. Sin embargo, Después de aceptar al Señor y analizar mi ser de acuerdo a la palabra de Dios predicada en una reunión de avivamiento, me di cuenta de que en mi manera de vivir había muchas cosas incorrectas. Sentí mucha vergüenza de mí mismo porque comprendí que el lenguaje que usaba, mi comportamiento, mis pensamientos e incluso mi conciencia estaba en un error. Me arrepentí por completo ante Dios al notar que había vivido una vida que no era justa en absoluto. Desde entonces me esforcé por descubrir mi arrogancia y mis criterios mentales personales para derribarlos. Negué la persona en la que me había convertido y la consideré como nada. Por medio de la lectura de la Biblia llegué a hacer de mí una nueva persona, en base a la verdad, ayuné y oré sin cesar para alejar las falsedades de mi corazón. En consecuencia, pude sentir que mi maldad se alejaba y comencé a escuchar la voz y recibir la guía del Espíritu Santo. Hasta la formación de la persona. ¿De qué manera forman las personas su corazón y establecen sus valores? En primer lugar, lo hacen a través de los factores que se heredan. Los hijos se parecen a sus padres, de ellos heredan su apariencia, hábitos, personalidad y otras características genéticas. En Corea se dice que se recibe la sangre de los padres, pero en realidad no es la sangre, sino el chi o energía de vida. El chi es el cristaloide de toda la energía que proviene de todo el cuerpo. Conozco una familia en la que el hijo tiene una gran mancha de nacimiento sobre sus labios. Su madre solía tener la misma mancha en el mismo sitio, pero ella se la hizo extirpar quirúrgicamente. A pesar de que ella se la hizo extirpar, esta mancha se transmitió a su hijo. El espermatozoide y el óvulo de los seres humanos contiene la energía de vida. Estos no solo contienen las apariencias físicas externas, sino también la personalidad, temperamento, inteligencia y hábitos. Si el chi del padre es más fuerte al momento de la concepción, el niño se parecerá más a su padre. Si el chi de la madre es más fuerte, el niño se parecerá más a su madre. Esto hace que el corazón de cada niño sea distinto. Asimismo, Mientras una persona crece y madura, aprende muchas cosas que también se hacen parte de la tierra del corazón. Comenzando a la edad de 5 años, la gente empieza a formar la persona, a través de las cosas que se ven, escuchan y aprenden. Aproximadamente a los 12 años uno forma los valores para los estándares de juicio. A los 18 nuestra persona, se afirma aún más. El problema está en que consideramos muchas cosas erróneas como si fueran veraces, y las recordamos como una verdad. Hay muchas falsedades que aprendemos en este mundo. Claro está que en la escuela aprendemos muchas cosas que son útiles y necesarias para nuestras vidas, pero también se enseñan cosas que no son verdad, como por ejemplo el evolucionismo darwinista. Cuando los padres enseñan a sus hijos, también les enseñan cosas de la falsedad como si fuesen verdades. Supongamos que un niño está fuera de casa y otro u otros niños lo golpean. Por causa de la frustración, los padres dirán algo así, tú comes tres veces al día al igual que los demás niños y deberías ser fuerte. ¿Por qué dejaste que te golpearan entonces? Si te golpean una vez, tú hazlo dos veces. ¿Acaso no tienes manos y pies al igual que los demás niños? Debes aprender a cuidarte. A los niños se los trata de manera degradante si son golpeados por sus amigos. ¿Qué tipo de conciencia desarrollarán ellos? Es muy probable que se sientan muy torpes, y que es incorrecto dejar que los demás se les vengan encima. Si los demás los golpean una vez, pensarán que tienen el derecho de devolver los golpes. En otras palabras, aprenden algo malo como si fuera bueno. ¿De qué manera deben enseñar a sus hijos los padres que se apegan a la verdad? Deben examinar la situación y enseñar con bondad y verdad para que puedan tener paz diciendo algo así, cariño, ¿por qué no tratas de comprender a tus amigos? Analiza si quizás hiciste algo malo. Dios nos dice que debemos vencer el mal con el bien. Si a los niños se les enseña únicamente en base a la palabra de Dios en toda situación, podrán desarrollar una conciencia buena y adecuada. No obstante, en la mayoría de casos, los padres enseñan a los niños con falsedades y mentiras. Cuando los padres mienten, los niños también lo hacen. Supongamos que suena el teléfono, y la hija contesta. Luego cubre el auricular con su mano para que la persona que llama no pueda escuchar, y dice, Papá, es el tío Tom, quiere hablar contigo. Inmediatamente el padre le responde a su hija, Dile que no estoy en casa. La hija consulta con su padre antes de darle el teléfono, ya que incidentes como este se han dado repetidas veces en el pasado. La gente aprende a través de muchas falsedades durante su crecimiento. Aparte de esto, desarrollan estas falsedades al juzgar y condenar con sus propios sentimientos. De esta manera se forma una conciencia llena de falsedades. Además de esto, muchas personas son egoístas. Van únicamente tras su propio beneficio y piensan que están en lo correcto. Si las intenciones e ideas de los demás no concuerdan con sus propias ideas, piensan que los demás están en un error. Sin embargo, los demás también piensan lo mismo. Es difícil llegar a un acuerdo si todos piensan de la misma manera. Lo mismo sucede incluso entre las personas que son cercanas entre sí, como por ejemplo entre esposos o entre padres e hijos. La mayoría de personas forman su ser de esta manera y por ende no deberían insistir en que solo ellos están en lo correcto. Arrogancia y criterios personales. Muchas personas forman sus estándares de juicio, así como su sistema de valores, a través del desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. En consecuencia, viven de acuerdo a su arrogancia y criterios personales. Además, esta arrogancia se forma con falsedades provenientes del mundo, las cuales aceptan y consideran como una verdad. Los que tienen esta arrogancia no solo se considerarán a sí mismos como correctos por causa de sus estándares, sino que, por su arrogancia, intentarán imponer sus opiniones y creencias en los demás. Cuando esta arrogancia se afirma, se convierte en un criterio personal. En otras palabras, este criterio es una estructura de nuestra arrogancia formado de manera sistemática. Estos criterios se crean en base a la personalidad, gustos, costumbres, teorías y pensamientos de cada individuo. En una situación en la que hay dos opciones y ambas son correctas, si se insiste únicamente en una de ellas y si esta perspectiva se solidifica, se convierte en un criterio. Luego se desarrolla una tendencia a ser más cortés y a aceptar a aquellos que tienen prioridades, personalidad o preferencias similares, pero hay también una tendencia a ser menos tolerante con aquellos que no están en acuerdo con uno. Esto se debe a los criterios personales. Este tipo de criterio se puede revelar de maneras distintas en nuestra vida cotidiana. Una pareja de recién casados quizás tenga disputas por cosas muy triviales. El esposo piensa que está bien exprimir la pasta dental desde el fondo, mientras que la esposa lo hace de cualquier punto del tubo. Si uno de ellos insiste en hacer las cosas a su manera, estarán propensos a tener un conflicto. Los conflictos provienen de los criterios respecto a los hábitos, los mismos que son diferentes en cada individuo. Supongamos que hay un empleado en una compañía quien hace todo su trabajo por sí mismo, sin recibir ayuda de nadie. Algunas personas de este tipo tienen el hábito de hacer todo por sí mismos ya que fueron educados en ambientes conflictivos y tuvieron que trabajar solos. No es porque son arrogantes, así que usted juzga a esa persona de esa manera o como alguien egoísta, estará juzgando inadecuadamente. En la mayoría de casos, ante la luz de la verdad, tanto la arrogancia como los criterios de una persona son imperfectos. La imperfección proviene del corazón de falsedad que no sirve a los demás, sino que busca su propio beneficio. Incluso los creyentes tienen arrogancia y criterios personales cuya existencia no han notado. Piensan que escuchan la palabra de Dios, y que se han abstenido del pecado en cierta medida, y que además conocen la verdad. Con este conocimiento demuestran su arrogancia, emiten juicio respecto a cómo llevan los demás su vida en la fe. También se comparan a sí mismos con los demás y piensan que son mejores que el resto. En cierto punto ven únicamente lo bueno en los demás, pero más adelante comienzan a cambiar y notar solo las deficiencias. Insisten en sus propias opiniones solamente, aunque dicen hacerlo, para el reino de Dios. Algunas personas hablan como si lo supieran todo y fueran rectos. Hablan siempre de las deficiencias de los demás y emiten juicios sobre ellos. Esto significa que no pueden ver sus propias deficiencias, sino solo las de los demás. Antes de cambiar con la verdad por completo, todos tenemos arrogancia y desarrollamos criterios personales. En la medida de la maldad que exista en nuestro corazón, tendremos desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad en lugar de aquel que corresponde a la verdad. En consecuencia, emitiremos juicios y condenación sobre los demás de acuerdo a nuestra arrogancia y criterios personales. Para que podamos tener crecimiento espiritual debemos considerar todos nuestros pensamientos y teorías como si fueran nada, y debemos derribar nuestra arrogancia y criterios personales, a fin de que el desenvolvimiento de nuestra alma corresponda a la verdad como tener desenvolvimientos del alma que corresponden a la verdad. Podemos tener crecimiento espiritual y ser transformados como hijos verdaderos de Dios al cambiar el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad en aquel que pertenece a la verdad. ¿Qué debemos hacer para que el desenvolvimiento del alma pertenezca a la verdad? Primero, discernir y distinguir todo en base al estándar de la verdad. Las personas tienen conciencias distintas y los estándares del mundo también difieren de acuerdo a la época, ubicación y cultura. Aunque usted actúe de manera correcta, quizás sea considerado incorrecto por otras personas que tienen valores distintos. Las personas forman sus valores y costumbres aceptables en entornos y culturas diversas, y, por ende, no debemos juzgar a los demás con nuestros propios estándares. El único estándar definitivo con el que podemos discernir el bien del mal y la verdad de la mentira es la palabra de Dios que es la verdad misma. Entre las cosas que la gente del mundo considera correctas y apropiadas hay algunas que concuerdan con la Biblia, pero también hay muchas otras cosas que no. Supongamos que uno de sus amigos comete un crimen, pero se acusa erróneamente a otra persona. En este caso, muchos piensan que es aceptable no revelar la culpabilidad del amigo. Sin embargo, si se mantiene en silencio a pesar de conocer la inocencia de aquel que fue acusado por error, su proceder jamás será considerado como justo ante los ojos de Dios. Antes de creer en Dios, cuando debía visitar a alguien alrededor de su hora de comer, si me preguntaba si ya había comido, solía contestar. Sí, ya lo hice. Jamás pensé que no era correcto porque lo hacía para que la otra persona no se sienta incómoda. Pero en un sentido espiritual esto puede ser un defecto a los ojos de Dios porque no es la verdad, aunque no es un pecado. Una vez que comprendí esto empecé a usar otras expresiones, tales como: "No he comido aún, pero no deseo hacerlo ahora". Para poder discernir todo con la verdad, debemos escuchar y aprender la palabra de verdad y guardarla en nuestros corazones. Debemos leer la Biblia y despojarnos de los estándares cerrados que hemos formado con las falsedades de este mundo. No importa cuán sabia sea alguna cosa de este mundo, si está en contra de la palabra de Dios, debemos despojarnos de ella. Segundo, nuestros sentimientos y emociones deben estar de acuerdo con la verdad. La manera en la que aprendemos juega un rol muy importante cuando tratamos de sentir de acuerdo a la verdad. Vi a una madre que reprendía a su hijo diciendo, Si haces eso, el pastor te regañará. Ella está causando que su hijo piense que el pastor es alguien temible. Y él se sentirá algo atemorizado del pastor y evitará verlo en lugar de estar cerca de él mientras crece. Hace mucho tiempo vi la siguiente escena en una película. Una niña era muy amigable con un elefante, el cual enrollaba su trompa alrededor del cuello de la niña. Cierto día, mientras la niña dormía, una serpiente venenosa se enredó en el cuello de la niña. Si ella hubiera sabido que ahí estaba la serpiente venenosa, se habría sentido aterrorizada. Pero sus ojos estaban cerrados porque ella dormía y simplemente pensó que era la trompa del elefante, así que no se sintió sorprendida en absoluto y más bien se mostró amigable. Los sentimientos difieren según los pensamientos. Los sentimientos son distintos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Las personas que sienten desagrado por los gusanos, lombrices o cienpies, saborean el delicioso sabor del pollo, aunque los pollos comen esas cosas. Podemos ver entonces cómo difieren nuestros sentimientos en base a nuestros pensamientos. No importa qué tipo de persona veamos y el tipo de trabajo que hagamos, sencillamente debemos pensar y sentirlo mejor. Por encima de todo, para que podamos pensar y sentir de buena manera, ante todo, siempre debemos ver, escuchar y aprender las cosas buenas únicamente. Esto es verdad en especial en estos días en los que podemos ver de todo a través de los medios masivos o el Internet. La maldad, crueldad, violencia, engaño, egoísmo, astucia y traición prevalecen a nuestro alrededor actualmente más que en cualquier otro momento de la historia. Para que podamos mantenernos dentro de la verdad, es mejor no ver, escuchar o aprender de estas cosas, todo cuanto nos sea posible. No obstante, aunque tengamos que enfrentar estas cosas, en ese momento podemos aprender cosas con la verdad y bondad. Pero ¿cómo? Quizás es su pregunta. Por ejemplo, los que escuchan historias de terror acerca de demonios o vampiros a edades muy tempranas, tienen sentimientos de temor respecto a estas cosas, y en especial si se quedan solos en casa, a oscuras, luego de haber visto una película de este tipo. Ellos estremecen o sienten miedo si escuchan algún sonido extraño o ven sombras misteriosas. Si están solos, lo mínimo causará que entren en estado de shock por causa de su temor. Por el contrario, si vivimos en la luz, Dios nos protege y los espíritus malignos no pueden tocarnos. Más bien ellos temen y tiemblan ante la luz espiritual que emana de nosotros. Si entendemos este hecho, podremos cambiar nuestros sentimientos. Entenderemos con sinceridad que los espíritus malignos no son seres temibles, de modo que nuestros sentimientos cambiarán. Ya que podemos sojuzgar el mundo de las tinieblas, aun si los demonios aparecen, simplemente los podemos hacer huir en el nombre de Jesucristo. Consideremos un caso más en el que la gente tiene sentimientos inadecuados. Yo estuve en un peregrinaje con los miembros de la Iglesia hace aproximadamente 20 años. En Grecia había una estatua de un hombre desnudo. La inscripción decía algo acerca de motivar a la gente a que hiciera ejercicio y deportes porque la gente saludable es la base de una nación saludable. Entonces pude ver la diferencia entre los turistas de otros países europeos y los miembros de nuestra iglesia. Algunas de las mujeres miembros se tomaron fotografías frente a la estatua sin ningún problema, mientras que otras se ruborizaban y evitaban ver el lugar, como si hubieran visto algo que no debían ver. La razón por la que se ruborizaban al ver la estatua es porque tenían mentes adúlteras. Un sentimiento inadecuado respecto a la desnudez, el cual sobresalía cuando estaban ante la estatua del hombre desnudo. Aquellas personas quizás incluso juzguen a aquellos que estudian la estatua de manera cercana. Por el contrario, los turistas europeos no parecían tener vergüenza alguna o cualquier sentimiento similar. Veían la estatua con aprecio al ser una excelente obra de arte. En este caso, nadie debe juzgar a los turistas europeos diciendo que no tienen vergüenza. Si entendemos las diferencias culturales y cambiamos los sentimientos de la falsedad por los de la verdad, no tendremos que sentirnos avergonzados. Adán vivió desnudo cuando no tenía el conocimiento de la carne, pues no tenía una mente adúltera, y esa forma de vivir era más hermosa. Tercero, no debemos aceptar las cosas únicamente en base a nuestra perspectiva, sino también a la de los demás. Si acepta las cosas y situaciones basándose únicamente en su propia perspectiva, experiencia y manera de pensar, se dará ocasión a mucho desenvolvimiento del alma correspondiente a la falsedad. Es probable que se añada o reste valor a las palabras de otros en función de sus propios pensamientos y posiblemente se malentienda, juzgue, condene y se dé lugar a malos sentimientos. Supongamos que una persona lastimada en un accidente se está quejando mucho por su dolor. Los que no han sentido un dolor igual o los que pueden tolerar el dolor intenso quizás piensen que la persona está haciendo un escándalo por algo insignificante. Si usted acepta las palabras de los demás en base a su propio punto de vista y experiencia, dará lugar a desenvolvimientos del alma con falsedad. Si usted trata de comprender desde la perspectiva de los demás, podrá entender a los demás, y en el caso anterior, entenderá la magnitud del dolor que siente. Si usted entiende la situación de los demás y los acepta, tendrá paz con todos, no le será necesario aborrecer o tener algún sentimiento incómodo. Aunque sea víctima de lesiones o adversidad causada por otra persona, si piensa en ella primero, no la aborrecerá, sino que la amará y tendrá misericordia. Si conoce acerca del amor de Jesús quien se sacrificó por nosotros y de la gracia de Dios, podrá amar incluso a sus enemigos. Este fue el caso de Esteban, el que no aborreció a los que lo apedrearon, sino que oró por ellos, incluso mientras le lanzaban las piedras hasta darle muerte, sin tener culpa alguna. Pero a veces quizás notemos que no nos es fácil tener desenvolvimiento del alma que corresponde a la verdad como deseamos. Por consiguiente, siempre debemos estar alertas acerca de nuestras palabras y obras, y tratar de cambiar el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad en uno que corresponda a la verdad. Podemos tener desenvolvimiento del alma que pertenece a la verdad con la gracia y fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo mientras nos mantenemos orando y esforzándonos. Muero diariamente. El apóstol Pablo persiguió en cierto tiempo a los cristianos porque tenía arrogancia y criterios mentales muy sólidos. Pero una vez que tuvo un encuentro con el Señor, se dio cuenta de que su arrogancia y criterios mentales no eran correctos. Así que se humilló a sí mismo al punto de considerar todo lo que tenía como basura. Al principio tuvo luchas en su corazón al entender que la maldad estaba presente en él y que luchaba con su anhelo de hacer el bien. Romanos 7, 24. Pero hizo una confesión de gratitud creyendo que la ley de la vida y el Espíritu Santo en Cristo Jesús lo liberaban de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 7, 25 leemos: Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Asimismo, en 1 Corintios 15, 31 dice, Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él dijo que, cada día muere, y esto significa que él circuncidaba su corazón diariamente. Es decir, él alejaba de su vida las falsedades tales como el orgullo, autoafirmación, el odio, juicio, ira, la arrogancia y la codicia. Tal como lo profesó, alejaba estas cosas al luchar contra ellas al punto mismo de derramar sangre. Dios le dio gracia y fortaleza y con la ayuda del Espíritu Santo se convirtió en un hombre del Espíritu que tenía solamente desenvolvimientos del alma en la verdad. Finalmente llegó a ser un apóstol poderoso que difundía el Evangelio mientras hacía muchas señales y prodigios. Capítulo 3. Cosas de la carne. Algunas personas cometen los pecados de la envidia, celos, juicio, condenación y adulterio en sus mentes. Estos pecados no son visibles en lo externo, pero se los comete porque se tiene la naturaleza pecaminosa. Carne y obras del cuerpo. El significado de la carne es débil. Cosas de la carne. Pecados cometidos con la mente. Deseos de la carne. Deseos de los ojos. Vanagloria de la vida. En aquellas personas cuyo espíritu ha muerto, el alma se torna su mayordomo, y ésta gobierna en todo su cuerpo. Supongamos que usted tiene sed y desea beber algo. Entonces el alma ordenará a sus manos que tomen un vaso y lo lleven hasta su boca. Sin embargo, si en ese momento alguien le insulta y usted se enoja, quizás desee romper el vaso. ¿Qué tipo de desenvolvimiento del alma es este? Esto ocurre cuando Satanás incita al alma que pertenece a la carne. El hombre acepta las obras del enemigo diablo y Satanás en la medida en que haya falsedad en él. Si acepta las obras de Satanás llega a tener pensamientos de falsedad, y si acepta las obras del diablo, mostrará acciones de la falsedad. El pensamiento de romper el vaso por causa de la ira fue provocado por Satanás. Y si en realidad se toma la decisión de hacerlo, esta es la obra del diablo. Al pensamiento lo llamamos cosa de la carne, y a la acción la conocemos como obra de la carne. La razón por la que tenemos desenvolvimiento del alma y acciones que corresponden a la falsedad es por causa de la naturaleza pecaminosa que el enemigo diablo y Satanás ha plantado desde la caída de Adán, la cual se ha mezclado con el cuerpo de los humanos. Carne y obras del cuerpo. En Romanos 8, 13 leemos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este caso, moriréis significa que se enfrentará a la muerte eterna, que es el infierno. Por consiguiente, la carne no encierra un significado referente a nuestro cuerpo físico únicamente, sino que tiene también un significado espiritual. Sin embargo, más adelante dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Significa esto que debemos despojarnos de las obras del cuerpo, tales como sentarse, acostarse, comer y así sucesivamente? Por supuesto que no. En este caso, el cuerpo se refiere al caparazón o recipiente del cual se desvaneció el conocimiento del Espíritu que Dios le dio al hombre. Para comprender el significado espiritual de esto debemos aprender acerca del tipo de ser que es Adán. Cuando Adán era un espíritu viviente, su cuerpo era valioso e incorruptible, él no envejecía y jamás podría haber fallecido. Tenía un cuerpo reluciente, hermoso y espiritual, y su comportamiento también era más digno que el de cualquier noble en este mundo. No obstante, desde el momento que el pecado entró en su ser, como resultado del pecado, su cuerpo se tornó indigno, sin diferencia entre el de los animales. Permítame darle una ilustración. Supongamos que hay un vaso con un poco de un líquido en él. El vaso se puede comparar con nuestro cuerpo y el líquido con nuestro espíritu. El mismo vaso puede tener un valor distinto dependiendo del tipo de líquido que contiene. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Adán. En calidad de espíritu viviente, él tenía únicamente el conocimiento de la verdad, es decir, amor, bondad, veracidad y rectitud, además de la luz de Dios que él le había dado. Pero cuando su espíritu murió, el conocimiento de la verdad se desvaneció de su ser, y en su lugar el enemigo diablo y Satanás implantó las cosas de la carne. Él sufrió un cambio por seguir las falsedades que llegaron a ser parte de su ser. Está escrito que, por el espíritu se hará morir las obras de la carne. En este caso, las obras del cuerpo se refieren a las acciones que provienen del cuerpo combinado con la falsedad. Por ejemplo, hay personas que levantan sus puños, dan portazos o muestran otros comportamientos de modales ásperos cuando se enojan. Algunas personas usan lenguaje obsceno en cada oración que pronuncian y otros miran con lujuria a las personas del sexo opuesto mientras algunos exhiben un comportamiento lascivo. Las obras del cuerpo no se refieren únicamente al acto evidente de pecar, sino también a todas las demás acciones que no son perfectas ante los ojos de Dios. Cuando las personas hablan con los demás, inconscientemente apuntan sus dedos a la gente o a las cosas. Algunos levantan la voz al hablar con otros al punto de llegar a parecer que están discutiendo. Estas cosas pueden parecer triviales, pero son las obras que provienen del cuerpo que se mezcla con la falsedad. El uso frecuente de la palabra, carne, se encuentra en la Biblia. En Juan 1, 14, la palabra, carne, se usa en su sentido literal, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, se usa con más frecuencia con su sentido espiritual. En Romanos 8:5 dice, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y más adelante, en el verso 8 leemos, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En este caso, Carne, se usa en el sentido espiritual, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa mezclada con el cuerpo. Es la mezcla de la naturaleza pecaminosa y el cuerpo del cual se desvaneció el conocimiento de la verdad. El enemigo diablo y Satanás plantó la naturaleza pecaminosa en el hombre, y ésta se integró con el cuerpo. Esta naturaleza no se demuestra inmediatamente como una acción, pero sus características están ahora presentes en el hombre de modo que pueden surgir como una acción en cualquier momento. Formación del alma. Cuando mencionamos cada una de las características de la carne, estamos hablando de las cosas de la carne, el conjunto de odio, envidias, celos, mentira, astucia, arrogancia, ira, juicio, condenación, adulterio y codicia se conoce como carne, y cada una de estas cosas se conoce como cosas de la carne. El significado de la carne es débil. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, sus discípulos se quedaron dormidos. Jesús le dijo a Pedro: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26 horas y 41 minutos. Sin embargo, esto no significa que los cuerpos de los discípulos eran débiles. Pedro tuvo una apariencia robusta ya que era un pescador. ¿Qué significa entonces la carne es débil? Significa que debido a que Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo, él era un hombre de la carne que aún no se abstenía por completo del pecado y por ende no cultivaba un cuerpo perteneciente al Espíritu. Cuando un hombre se abstiene del pecado y se sumerge en el Espíritu, es decir, cuando llega a ser un hombre del Espíritu y verdad, su alma y cuerpo serán gobernados por el Espíritu. Por consiguiente, aunque el cuerpo esté muy cansado, si en realidad desea mantenerse velando de corazón, podrá evitar el quedarse dormido. No obstante, en ese tiempo Pedro no se había sumergido en el espíritu, y por eso no pudo controlar las características carnales tales como el cansancio y la pereza. Por tanto, aunque él deseaba mantenerse despierto, no lo logró, pues se encontraba dentro de sus límites físicos. El hecho de estar dentro de los límites físicos significa que la carne es débil. Pero luego de la resurrección y el ascenso de Jesucristo, Pedro recibió el Espíritu Santo y entonces controló no solo sus características carnales, sino también sanó muchas personas enfermas e incluso revivió a los muertos. Él difundió el Evangelio con una fe y valentía tan sólida que escogió ser crucificado boca abajo. En el caso de Jesús, él difundió el Evangelio del reino de Dios y sanó a las personas día y noche a pesar de que no logró comer ni dormir adecuadamente. Pero debido a que su espíritu controlaba su cuerpo, incluso a pesar de estar muy cansado, pudo orar hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre que cayeron al suelo. Jesús no tuvo pecado original ni pecados cometidos por sí mismo. Por ende, él pudo controlar su cuerpo con su espíritu. Algunos creyentes pecan y presentan excusas tales como, mi carne es débil, pero lo dicen porque desconocen el significado espiritual de esta expresión. Debemos entender que el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz nos redimió no solo de nuestros pecados, sino también de nuestras debilidades. Podemos tener salud de espíritu y cuerpo y hacer las cosas que están más allá de los límites humanos, si tan solo tenemos fe y obedecemos la palabra de Dios. Además tenemos la ayuda del Espíritu Santo y por eso no debemos decir que no podemos orar, o que no tuvimos otra opción que pecar porque nuestra carne es débil. Cosas de la carne. Pecados cometidos con la mente. Si el hombre tiene carnalidad, es decir, si tiene naturaleza pecaminosa integrada con el cuerpo, cometerá pecados no solo con su mente sino también con sus acciones. Si tiene características pertenecientes a la falsedad, engañará a los demás al verse ante situaciones que no le sean favorables. Si comete este pecado de corazón, pero no como una acción, se tratará de una cosa de la carne. Supongamos que ve una joya muy hermosa que le pertenece a un vecino. Si usted tan solo considera tomarla o robarla, ya ha pecado en el corazón. La mayoría de personas no consideran este acto como un pecado, pero Dios examina el corazón, e incluso el enemigo diablo y Satanás conoce este tipo de corazón del hombre, de modo que puede presentar acusaciones contra un pecado como este, es decir, una cosa de la carne. En Mateo 5, 28, Jesús dice: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En un Juan 3, 15 leemos, Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si comete pecados con el corazón, significa que ya ha colocado las bases para cometer el acto de pecado. Usted puede tener una sonrisa en su rostro y pretender amar a alguien cuando en realidad aborrece y desea golpear a esa persona. Si algo llega a suceder y usted no logra soportar más la situación, su ira explotará y terminará discutiendo o peleando con esa persona. Pero si aleja la naturaleza pecaminosa del odio, jamás aborrecerá a la persona, ni siquiera, aunque le cause momentos difíciles. Tal como está escrito en Romanos 8:13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, a menos que uno se abstenga de las cosas de la carne, eventualmente cometerá las obras de la carne. No obstante, la Escritura dice también: Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por ende, si sí es posible hacer obras buenas y santas si uno se abstiene de las cosas de la carne una por una. ¿De qué manera podemos deshacernos de las cosas y las obras de la carne? Romanos 13, 13 a 14 dice: Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Asimismo, en primera de Juan 2, 15 a 16, se nos enseña, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En base a estos versos nos damos cuenta que todas las cosas en el mundo ocurren por causa de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La lujuria es la fuente de energía que conduce al hombre a buscar y aceptar la carne corruptible. Es una fuerza que hace que la gente se sienta bien respecto al mundo y que lo ame. Regresemos ahora al momento en que Eva fue tentada por la serpiente, en Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La serpiente le dijo a Eva que podía llegar a ser como Dios. El momento que ella aceptó esa palabra, la naturaleza pecaminosa entró en ella y se estableció como carne. Ahora, los deseos de la carne aparecieron y el fruto se veía apetecible. Los deseos de los ojos aparecieron, y el fruto era una delicia a los ojos. La vanagloria de la vida apareció y el fruto fue deseable porque hacía de uno a alguien sabio. Cuando Eva aceptó esta lujuria, deseó comer el fruto, y eventualmente lo hizo. En el pasado ella no tuvo intención alguna de desobedecer la palabra de Dios en absoluto, pero cuando se motivó su lujuria, el fruto se vio apetecible y hermoso. Ya que ella deseó ser como Dios, finalmente desobedeció. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos hacen sentir que el pecado y la maldad son algo bueno y agradable. Entonces esto hace surgir las cosas de la carne, y luego las obras de la carne. Por consiguiente, para cortar las cosas de la carne, primeramente, debemos cortar estos tres tipos de lujuria y luego podemos empezar a abstenernos de la carne proveniente de nuestro corazón. Si Eva hubiera sabido cuán grande era el dolor que causaría el hecho de comer del fruto, no habría sentido que era bueno y codiciable a los ojos, sino que habría aborrecido tocarlo o mirarlo, más aún comerlo. Asimismo, si nos damos cuenta cuán grande es el dolor que nos causa el amor al mundo y que éste nos lleva a caer en el castigo del infierno, definitivamente dejaríamos de amar el mundo. Una vez que comprendemos cuánto carecen de valor las cosas del mundo manchadas de pecado, fácilmente podemos abstenernos de nuestro deseo por la carne. Permítame extenderme en esto. Deseos de la carne. Los deseos de la carne constituyen la naturaleza de ir tras lo carnal y cometer pecados. Cuando tenemos características tales como el odio, la ira, los deseos egoístas y sensuales, la envidia y el orgullo, entonces los deseos de la carne se agitan. Cuando encontramos una situación en la que la naturaleza pecaminosa se agita, entonces se despierta el interés y la curiosidad. Esto nos llevará a sentir que el pecado es bueno y agradable. En este punto las cosas de la carne salen a la luz y se convierten en obras de la carne. Por ejemplo, supongamos que un nuevo creyente decide dejar de beber, pero todavía tiene el deseo por el alcohol, que es una cosa de la carne. Entonces, si él acude a un bar o un lugar donde la gente está bebiendo alcohol, se estimulará su deseo de la carne de beber un trago. Esto desencadena el deseo del hombre, y lo lleva a beber alcohol en realidad y a emborracharse. Permítame darle otro ejemplo. Si tenemos la característica de juzgar y condenar a los demás, tendremos la tendencia a desear escuchar rumores acerca de otras personas. Probablemente pensemos que es divertido escuchar y difundir rumores y hablar de los demás. Si tenemos ira y hay algo que no concuerda con nosotros, nos sentiremos bien y renovados al molestarnos con alguien o algo por causa de ello. Si intentamos controlarnos a nosotros mismos para no ir tras las características de la carne, y no enojarnos, se nos hará más doloroso e insoportable. Si tenemos un carácter orgulloso, por causa de esto tendremos la tendencia a presumir de nosotros mismos. Asimismo, por nuestro orgullo quizás anhelemos ser servidos por los demás. Si tenemos el deseo de ser ricos, intentaremos enriquecernos incluso a expensas, daños y sufrimientos que causemos a otras personas. Estos deseos de la carne incrementarán mientras sigamos cometiendo más pecados. Sin embargo, aunque una persona sea nuevo creyente y tenga fe débil, si ora con fervor, recibe la gracia de la comunión con otros miembros, y se llena del Espíritu Santo, sus deseos de la carne no se estimularán con facilidad. Aunque estos deseos de la carne se levanten en un rincón de su mente, inmediatamente podrá hacerlos huir con la verdad. Mas si deja de orar, y pierde la llenura del Espíritu Santo, tendrá lugar para que el enemigo diablo y Satanás estimule los deseos de la carne una vez más. Por tanto, ¿qué es importante para cortar los deseos de la carne? Lo importante es mantener la llenura del Espíritu Santo de modo que su deseo por buscar el Espíritu se mantenga más fuerte que el deseo de buscar la carne. Debemos mantenernos siempre velando espiritualmente, tal como lo dice primera de Pedro 5.8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Para lograr esto, no debemos dejar de orar con fervor. Aunque estemos ocupados haciendo la obra de Dios, Perderemos la llenura del Espíritu Santo si dejamos de orar, y entonces se abrirá el camino para que los deseos de la carne sean estimulados. De este modo quizás cometamos pecados en la mente, y luego con nuestras acciones. Por eso incluso Jesús, el Hijo de Dios, nos dejó el ejemplo de su oración sin cesar durante su vida en este mundo. Él jamás dejó de orar para comunicarse con el Padre y cumplir su voluntad. Claro está que, si usted se abstiene del pecado y alcanza la santificación, no surgirán deseos de la carne, entonces no se someterá a ella ni cometerá pecados. Entonces, los que están santificados no orarán para cortar los deseos de la carne, sino para recibir mayor llenura del Espíritu y cumplir con el reino de Dios de mayor manera. ¿Qué sucedería si tuviéramos desechos humanos en nuestra ropa? No solo la limpiaríamos ligeramente, sino que la lavaríamos por completo con mucho detergente para hacer que el olor desaparezca. Si hubiese un gusano o lombriz en nuestra ropa, nos sorprenderíamos e inmediatamente nos lo quitaríamos. Pero los pecados del corazón son más sucios e inmundos que los desechos humanos o que cualquier gusano. Como está escrito en Mateo 15:18, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, estas cosas contaminan al hombre hasta sus coyunturas, y tuétanos y causan gran dolor. ¿Qué sucede si la esposa descubre que su esposo le está siendo infiel? cuán doloroso es esto para ella. Y lo mismo sucede a la inversa. Esto causará disputas que quebrantarán la paz de la familia, e incluso será causa de ruptura familiar. Por consiguiente, rápidamente debemos abstenernos de los deseos de la carne, ya que estos dan origen al pecado y a las consecuencias desfavorables. Deseos de los ojos. Los deseos de los ojos estimulan el corazón con lo que se escucha y se ve, y hacen que una persona busque las cosas carnales. Aunque son llamados deseos de los ojos, estos entran al corazón del hombre a través del proceso de ver, escuchar y sentir durante el crecimiento. Es decir, lo que se ve y escucha motiva el corazón para provocar los sentimientos, y por medio de esto se obtienen los deseos de los ojos. Cuando usted observa algo, si lo acepta junto con sus sentimientos, tendrá el mismo sentir cuando vea aquello en una siguiente ocasión. Y aunque no lo vea en realidad, con solo escuchar acerca de aquello en particular, recordará su experiencia pasada de modo que sus deseos de los ojos se estimularán. Si sigue aceptando los deseos de los ojos, estos motivarán los deseos de la carne y finalmente terminará cometiendo pecados. ¿Qué ocurrió cuando David vio a Betsabé, la esposa de Urias, mientras ella se bañaba? Él no cortó los deseos de los ojos, sino que los aceptó, dando así lugar a sus deseos de la carne que le motivaron a tomar a aquella mujer. Finalmente la tomó e incluso cometió el pecado de enviar a su esposo, Urías, en las primeras filas de la batalla para que ahí muriera. Al hacer esto ocasionó grandes tribulaciones sobre sí mismo. Si no cortamos los deseos de los ojos, estos se mantendrán estimulando la naturaleza pecaminosa en nuestro ser. Por ejemplo, si vemos materiales obscenos, estos motivarán la mente adúltera de nuestra naturaleza pecaminosa. Al ver esto con nuestros ojos, los deseos de los ojos entran en nuestro ser y Satanás conduce nuestros pensamientos en la dirección de la falsedad. Los que creen en Dios no deben aceptar los deseos de los ojos, no deben ver ni escuchar lo que no corresponde a la verdad, y tampoco deben acudir a lugares donde se puede tener contacto con cosas de la falsedad. Sin importar cuánto ore, ayune o vigile para sacar la carnalidad de su ser, si no corta los deseos de los ojos, los deseos de la carne se fortalecerán y serán motivados con mayor fuerza. En consecuencia, no podrá abstenerse de la carne con facilidad y sentirá que es muy difícil batallar en contra del pecado. Por ejemplo, en una batalla, si los soldados dentro de los muros de la ciudad reciben provisiones que vienen de afuera, se fortalecen para seguir luchando. No será fácil destruir las fuerzas del enemigo dentro de los muros de una ciudad. Por eso, para derrotarlos primero hay que rodearlos y cortar las líneas de suministro para que el enemigo no pueda recibir alimentos ni armas. Si seguimos atacando mientras mantenemos esta situación, las fuerzas del enemigo finalmente serán destruidas. Usando este ejemplo, si las fuerzas enemigas en la ciudad son la falsedad, es decir, la carne en nuestro ser, entonces los refuerzos que vienen de afuera serían los deseos de los ojos. Si no cortamos los deseos de los ojos, no podremos abstenernos del pecado, ni siquiera con ayuno y oración, porque la naturaleza pecaminosa continuará fortaleciéndose. Por ende, primero debemos cortar los deseos de los ojos y orar, y ayunar para despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Entonces podremos librarnos de ella por la gracia y fortaleza de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Permítame darle una ilustración más sencilla. Si nos mantenemos poniendo agua limpia en un vaso que está lleno de agua sucia, el agua sucia finalmente se tornará limpia. Pero ¿qué pasaría si ponemos agua limpia mientras ponemos agua sucia al mismo tiempo? El agua sucia en el vaso no será agua limpia sin importar cuánta agua pongamos si esta no es únicamente agua limpia. Del mismo modo, no debemos aceptar más falsedad sino solo la verdad para poder abstenernos de la carne y cultivar el corazón del espíritu. Vanagloria de la vida. Las personas tienden a tener el deseo de vanagloriarse. La vanagloria de la vida es la vanidad y vanagloria que tenemos en nuestra naturaleza respecto a los placeres de esta vida. Por ejemplo, deseamos vanagloriarnos de nuestra familia, hijos, conyuge, ropas costosas, la buena casa o las joyas. Deseamos ser reconocidos por nuestras apariencias o talentos, e incluso nos vanagloriamos de tener amistad con personas de influencia o celebridades. Si usted expresa vanagloria de la vida, significa que valora las riquezas, la fama, el conocimiento, los talentos y las apariencias de este mundo, y que las busca con entusiasmo. Sin embargo, ¿de qué sirve el vanagloriarse de estas cosas? Eclesiastes 1, 2 a 3 dice que todas las cosas bajo el sol son vanidad. En Salmos 103, se encontramos el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo la vanagloria de este mundo no nos puede dar valor o vida verdadera más bien es hostil a dios y nos conduce a la muerte si nos despojamos de la carne que es vanidad seremos libres de toda vanagloria o lujuria y así iremos únicamente tras la verdad primera de corintios 1 31 dice que si nos gloriamos de algo lo hagamos en el señor esto significa que no debemos gloriarnos para exaltarnos a nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Es decir, esto implica gloriarnos de la cruz y del Señor quien nos salvó, así también del reino de los cielos que Él ha preparado para nosotros. Además, debemos gloriarnos de la gracia, las bendiciones, la gloria y cualquier cosa que Dios nos ha dado. Cuando nos gloriamos en el Señor, Dios se complace con ello y nos retribuye con bendiciones materiales y espirituales. La tarea del hombre consiste en temer de manera reverente a Dios y amarlo. El valor de cada individuo se decidirá de acuerdo a la medida en que llegue a ser un hombre del espíritu. Eclesiastés 12:13. Una vez que nos despojemos de todo pecado y maldad, es decir, de las obras de la carne al igual que las cosas de la carne, y recobremos la semejanza perdida de Dios, podremos avanzar a un nivel superior al de Adán, el primer hombre, quien fue un espíritu viviente. Esto significa que podemos llegar a ser personas de espíritu y espíritu completo. Por consiguiente, no debemos proveer a la carne con relación a sus deseos, sino que debemos vestirnos únicamente con el Cristo. Capítulo 4. Más allá del nivel del espíritu viviente. Una vez que derribamos los pensamientos carnales, desaparece el desenvolvimiento del alma que pertenece a la carne. Y únicamente permanece el desenvolvimiento del alma que corresponde al espíritu. El alma empieza a obedecer al espíritu mayordomo por completo, con un amén. Cuando el mayordomo hace su papel de mayordomo y el siervo el de siervo, decimos que el alma es próspera. El limitado corazón del hombre: como convertirse en un hombre del espíritu, espíritu viviente y espíritu cultivado. La fe espiritual es el amor verdadero. Hacia la santidad. Incluso los bebés recién nacidos son seres humanos, pero todavía no pueden desenvolverse como tales a plenitud. No tienen ningún conocimiento, no pueden reconocer ni siquiera a sus padres, y no saben cómo sobrevivir. De manera similar, Adán, el que fue creado como un espíritu viviente, no podía hacer sus tareas como hombre al principio y se convirtió en un ser significativo únicamente después de recibir la llenura del conocimiento de espíritu. Llegó a vivir como mayordomo de todas las criaturas mientras aprendía poco a poco el conocimiento del espíritu de parte de Dios. En aquel tiempo, el corazón de Adán era su espíritu mismo, por eso no había la necesidad de usar la palabra corazón. Pero después de su pecado, su espíritu murió. El conocimiento de espíritu comenzó a desvanecerse de su ser poco a poco, y en su lugar comenzó a llenarse del conocimiento de la carne que le proporcionó el enemigo diablo y Satanás. Su corazón ya no podía ser llamado espíritu desde ese día en adelante, se lo llamó corazón. Originalmente el corazón de Adán fue creado a la imagen de Dios quien es espíritu. El corazón de Adán también podía extenderse al punto de llenarse con el conocimiento del espíritu, pero después que su espíritu murió, el conocimiento de la falsedad rodeó el espíritu y el tamaño del corazón llegó a tener ciertos límites. Por medio del alma que se convirtió en mayordomo del hombre, éste comenzó a aprender todo tipo de ciencias diferentes y empezó a usar ese conocimiento de distintas maneras. De acuerdo al conocimiento distinto y a las diversas formas de usarlo, el corazón del hombre empezó a moverse de maneras diferentes. Así, incluso los que poseen un corazón relativamente grande, no pueden sobrepasar los límites establecidos por la arrogancia, los criterios personas y las teorías propias de cada individuo. Pero una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, recibimos ese conocimiento de distintas maneras. De acuerdo al conocimiento distinto y a las diversas formas de usantes humanos. Además, en la medida en que cultivamos el corazón del Espíritu, podemos sentir y aprender acerca del ilimitado reino espiritual. El limitado corazón del hombre. Cuando los hombres del alma escuchan la palabra de Dios, el mensaje ingresa primero a su cerebro, y luego usan los pensamientos humanos, razón por la que no pueden aceptar su palabra con su corazón. Naturalmente, no pueden darse cuenta de las cosas espirituales ni pueden cambiar con la verdad. Intentan entender el reino espiritual con su propio limitado corazón, y por eso emiten juicios. También tienen muchos malentendidos y juicios, incluso respecto a los patriarcas en la Biblia. Cuando Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su único hijo, Isaac, algunos dicen que debe haber sido muy difícil para él obedecer. Dicen algo así, Dios permitió que viajara por tres días al monte de Meraíe para probar la fe de Abraham. En el camino, ciertamente Abraham tuvo tiempo para experimentar gran agonía mientras pensaba en si debía o no debía obedecer a Dios. Al final decidió obedecer el mandato de Dios. ¿En realidad tuvo Abraham estos problemas? Él salió temprano en la mañana, incluso sin consultarle a su esposa, Sara. Confió por completo en el poder y la bondad de Dios y que él podía revivir a los muertos, y por esto pudo ofrecer a su hijo Isaac sin duda alguna. Dios vio lo más secreto del corazón y reconoció su fe y amor. En consecuencia, Abraham llegó a ser el padre de la fe y fue nombrado amigo de Dios. Si una persona no comprende el nivel de fe y obediencia que agrada a Dios, Tendrá malentendidos acerca de estas cosas porque pensará dentro de su limitado corazón y estándar de fe. En la medida en que nos abstengamos del pecado y cultivemos el corazón del Espíritu, podremos comprender a aquellos que aman a Dios en grado sumo y agradarle a Él. Como convertirse en un hombre del Espíritu. Dios es Espíritu y por eso desea que sus hijos también lleguen a ser personas de Espíritu. Ahora, ¿Qué debemos hacer para convertirnos en hombres del Espíritu, cuyo Espíritu ha llegado a ser el mayordomo de su alma y cuerpo? Sobre todo, debemos cortar los pensamientos de falsedad, es decir, los pensamientos carnales, para no ser controlados por Satanás. En lugar de eso, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo quien conmueve nuestros corazones a través de la palabra de verdad. Debemos permitir que nuestra alma obedezca la voz por completo. Cuando escuchamos la palabra de Dios debemos aceptarla con un amén, y orar fervientemente hasta que entendamos el significado espiritual de su palabra. Al hacer esto, si recibimos la llenura del Espíritu Santo, nuestro espíritu se convertirá en el mayordomo, y podremos llegar a la dimensión espiritual que tiene comunicación con Dios cada día. De este modo, cuando el alma obedece por completo al mayordomo, el Espíritu, y actúa como esclavo, entonces decimos que nuestra alma es próspera. Si nuestra alma prospera, prosperaremos también en todas las cosas y tendremos salud. Si entendemos el desenvolvimiento del alma claramente, y lo recuperamos de la manera que Dios desea, no recibiremos más instigaciones por parte de Satanás. De este modo podremos recuperar la semejanza perdida de Dios que Adán perdió por causa de su caída. Ahora se restablecerá adecuadamente el orden entre el espíritu, alma y cuerpo y podremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios luego podremos incluso sobrepasar el nivel del espíritu viviente que fue el nivel de Adán no solo recibiremos la autoridad y el poder para señorear sobre todas las cosas sino también disfrutaremos gozo y felicidad eterna en el reino celestial el mismo que está en un nivel superior que el del huerto del Edén como dice segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas; llegaremos a ser criaturas completamente nuevas en el Señor. Espíritu viviente y espíritu cultivado. Cuando obedecemos los mandatos de Dios que nos dicen que no hagamos ciertas cosas y guardemos otras, significa que no cometemos las obras de la carne y que guardamos nuestro ser con la verdad. En esa misma medida llegaremos a ser personas del espíritu cada vez más. Mientras permanezcamos como hombres de la carne que practican la falsedad, quizás tengamos varios problemas y enfermedades, pero una vez que lleguemos a ser hombres espirituales, prosperaremos en todas las cosas y tendremos salud. Asimismo, al abstenernos del mal según lo que Dios dice que desechemos, nuestras cosas de la carne, y los pensamientos carnales serán desmantelados de modo que tendremos el alma que corresponde a la verdad. Al pensar únicamente en la verdad, escucharemos la voz del Espíritu Santo con más claridad. Si cumplimos totalmente los mandamientos de Dios que nos dicen lo que hay que guardar, no guardar o alejar, podremos ser reconocidos como personas del Espíritu porque no tendremos falsedad alguna en nuestro ser. Además, si cumplimos por completo los mandamientos de Dios que nos dicen que hagamos ciertas cosas, llegaremos a ser hombres de Espíritu completo. Asimismo, hay una gran diferencia entre estos hombres del espíritu y Adán quien solía ser un espíritu viviente. Adán jamás había experimentado ninguna cosa de la carne por medio del cultivo de la humanidad, y por eso no se lo puede considerar como un ser completamente espiritual. Él no podía entender nada de la tristeza, dolor, muerte o separación que es causada por la carne, lo que quiere decir, por otra parte, que no podía tener ningún aprecio, agradecimiento o amor. A pesar de que Dios lo amaba mucho, él no podía apreciar lo bueno que era ese amor. Disfrutaba de lo mejor, pero no podía sentir que él era muy feliz y no podía ser un hijo verdadero de Dios que pudiera compartir su corazón con él. Solamente cuando uno atraviesa las cosas carnales y conoce de ellas, se puede llegar a ser un verdadero ser espiritual. Cuando Adán era un espíritu viviente, él no había experimentado nada carnal. Por eso, él tenía siempre la posibilidad de aceptar la carne y corromperse. El espíritu de Adán no era completo ni perfecto en un sentido verdadero, sino un espíritu que podría morir, y por eso era llamado un ser viviente, lo que significa un espíritu viviente. Algunos quizás se pregunten cómo pudo un espíritu viviente aceptar la tentación de Satanás. Permítame darle una ilustración. Supongamos que en una familia hay dos niños muy obedientes. Uno de ellos sufrió en un momento una grave quemadura con agua hirviendo, mientras que el otro jamás se ha quemado. Cierto día la madre señala una olla con agua hirviendo y les dice que no la toquen. Por lo general ambos niños obedecen a su madre, así que ninguno de ellos toca la olla. No obstante, uno de los niños ya ha experimentado una vez que la olla con agua hirviendo es peligrosa, de modo que está muy dispuesto a obedecer. Él también comprende el corazón de la madre que los ama e intenta protegerlos al advertirles. Por el contrario, el otro niño que no ha tenido la experiencia, siente curiosidad al ver el vapor que se levanta y sale de la olla. Él no puede entender la intención de su madre, y habrá siempre una posibilidad de que intente tocar la olla caliente por su curiosidad. Lo mismo sucedió con Adán, el espíritu viviente. Él escuchó que el pecado y la maldad son temibles pero jamás lo había experimentado, por lo que no había modo de que pudiera entender con exactitud lo que son el pecado y la maldad. Ya que no había experimentado la relatividad de las cosas, eventualmente aceptó la tentación de Satanás por su propia voluntad, y comió del fruto prohibido. A diferencia de Adán, el espíritu viviente que jamás entendió la relatividad de diferentes cosas, Dios deseaba hijos verdaderos quienes, luego de haber experimentado la carne, tuvieran un corazón de espíritu y quienes se mantendrían estables ante cualquier circunstancia. Estos entenderían bien el contraste entre la carne y el espíritu, han experimentado el pecado y la maldad, el dolor y la tristeza en este mundo, así que conocen cuán doloroso, inmundo e insignificante es. Asimismo, conocen bien el espíritu, que es lo opuesto a la carne, y saben cuán hermoso y bueno es. Por lo tanto, jamás aceptarán la carne otra vez por su propia voluntad. Esta es la diferencia entre el espíritu viviente y el espíritu cultivado. Un espíritu viviente obedecerá de manera incondicional, mientras que el espíritu cultivado obedecerá con sinceridad luego de haber experimentado tanto lo bueno como lo malo. Además, aquellos hombres del espíritu que se han abstenido de todo pecado y maldad, recibirán la bendición de ingresar, de entre las diversas moradas celestiales, en el tercer reino de los cielos, y los hombres de espíritu completo entrarán a la ciudad de la nueva Jerusalén. Jerusalén. La fe espiritual es el amor verdadero. Una vez que lleguemos a ser hombres del Espíritu en nuestro caminar de fe, podremos sentir la felicidad y el gozo de una dimensión completamente diferente. Tendremos paz verdadera en el corazón, nos regocijaremos siempre, oraremos sin cesar y daremos gracias por todo, tal como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5. 16 a 18. Entenderemos el corazón y la voluntad de Dios en el hecho de darnos la felicidad verdadera, de modo que podamos amarlo con corazón sincero y darle gracias. Escuchamos que Dios es amor, pero antes de convertirnos en hombres de espíritu, no podemos conocer ese amor en realidad. Únicamente después de entender la providencia de Dios a través del proceso del cultivo de la humanidad, podemos comprender profundamente que Dios es amor en sí y cómo debemos amarlo a Él por encima de todo. Mientras no nos abstengamos de la carne de nuestro corazón, nuestro amor y gratitud no serán verdaderos. Aunque digamos que amamos a Dios y que estamos agradecidos con Él, podemos cambiar el curso de nuestras vidas cuando las cosas no siguen siendo de beneficio para nosotros. Decimos que estamos agradecidos cuando las cosas van bien, pero después de poco tiempo olvidamos la gracia. Si hay cosas difíciles ante nosotros, en lugar de recordar la gracia, nos sentimos frustrados e incluso enojados. Olvidamos la gratitud y la gracia recibida. Sin embargo, la gratitud de los hombres de espíritu proviene del fondo del corazón, de modo que jamás cambia, ni siquiera con el transcurrir del tiempo. Comprendemos la providencia de Dios, quien cultiva a los seres humanos a pesar de todo el dolor insoportable que esto le causa, y damos gracias con sinceridad desde el fondo del corazón. Asimismo, amamos y agradecemos al Señor Jesús quien tomó la cruz por nosotros, y al Espíritu Santo quien nos conduce a la verdad, nuestro amor y gratitud jamás cambian. Hacia la santidad. El hombre se había corrompido por el pecado, pero después de aceptar a Jesucristo y recibir la gracia de la salvación, puede cambiar por la fe y el poder del Espíritu Santo, puede sobrepasar el nivel del Espíritu Viviente, y en la medida en que la falsedad salga de su ser y sea reemplazada con la verdad, podrá llegar a ser hombre de espíritu que alcanza la santidad en su vida. En la mayoría de casos, cuando la gente ve las cosas malas, combinan lo que han visto con la falsedad en ellos y de ese modo sienten y piensan lo malo. De esta manera están aptos para mostrar obras de maldad, pero los que son santificados no tienen ninguna falsedad en ellos, y así ningún pensamiento u obra de maldad procede de ellos. En primer lugar, no ven cosas malas, pero, aunque tuvieran que verlas, estas cosas no se conectan con los pensamientos u obras de maldad. Podemos considerar que hemos sido santificados si cultivamos un corazón puro que no tiene defecto ni mancha porque hemos sacado la maldad, incluso la que está en el fondo del corazón. Los que tienen únicamente pensamientos espirituales, es decir, los que ven, escuchan, hablan y actúan únicamente en la verdad, son los verdaderos hijos de Dios que han sobrepasado el nivel del espíritu. Tal como está escrito en 1 Juan 5, 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, en el reino espiritual, el poder es la completa ausencia de pecado. No tener pecado es santidad. Por esta razón podemos recuperar la autoridad que se le dio a Adán, el Espíritu viviente, y derrotar y sojuzgar al enemigo Diablo y Satanás en la medida en que nos abstengamos del pecado. Una vez que lleguemos a ser hombres del Espíritu, el Diablo no puede tocarnos, y una vez que nos convirtamos en hombres de Espíritu completo y acumulemos bondad y amor, podremos hacer las poderosas obras del Espíritu Santo y cosas grandes y asombrosas. Podemos llegar a ser hombres de espíritu y espíritu completo al santificarnos. Primera de Tesalonicense 5, 23. Si pensamos en Dios quien está cultivando a la humanidad y ha estado soportando por mucho tiempo en pos de obtener hijos verdaderos, podemos comprender que lo más importante en la vida es llegar a ser hombres de espíritu y espíritu completo. Capítulo 1. Espíritu y espíritu completo. La humanidad necesita salvación porque su espíritu está muerto. Nuestra vida cristiana constituye el proceso del crecimiento del espíritu luego de que éste ha revivido. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo recuperar el espíritu? El proceso de crecimiento del espíritu. Cultivo de la buena tierra. Los rastros de la carnalidad. Evidencias del hecho de estar en el espíritu completo. Bendiciones otorgadas a los hombres de espíritu y espíritu completo. El espíritu del hombre murió por causa del pecado de Adán, y desde ese entonces su alma se convirtió en su mayordomo. Este constantemente acepta las falsedades, y va en pos de sus deseos, eventualmente, no logra recibir salvación. Debido a que está controlado por el alma que está bajo la influencia de Satanás, comete pecados, y va al infierno. Esta es la razón por la que todos los humanos necesitan ser salvos. Dios está buscando hijos verdaderos que sean salvos por medio del cultivo de la humanidad, es decir, Él está buscando personas de espíritu y espíritu completo. Tal como lo dice Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, los verdaderos hijos de Dios son los que se han unido con Jesucristo en espíritu. Al aceptar a Jesucristo, Llegamos a vivir en la verdad gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Si vivimos en la verdad a plenitud, significa que hemos llegado a ser hombres del Espíritu que tienen el corazón del Señor, y es aquí cuando somos un solo Espíritu con Él. Sin embargo, aunque hemos llegado a ser un Espíritu, el Espíritu de Dios y el del hombre son completamente distintos el uno del otro. Dios es Espíritu en sí sin un cuerpo físico, mientras que el Espíritu del hombre está contenido en un cuerpo físico. Dios tiene la forma del espíritu que pertenece al cielo, mientras que el hombre tiene la forma del espíritu en un cuerpo físico que es creado con el polvo de la tierra. Ciertamente hay una gran diferencia entre Dios el Creador y los seres humanos que son criaturas. ¿Qué es el espíritu? Muchas personas piensan que el término espíritu es intercambiable con la palabra alma. El diccionario dice que el espíritu es un principio animador o vital concedido para dar vida a un organismo físico, o un ser o esencia sobrenatural. Sin embargo, ante los ojos de Dios el espíritu es algo que jamás muere, no se corrompe ni cambia, sino que es eterno, es la vida y la verdad en sí. Si en este mundo tuviéramos que encontrar algo con el carácter del espíritu, ciertamente sería el oro ya que su brillo jamás cambia, ni siquiera con el paso de los años, y tampoco se corrompe ni desfigura. Por esta razón, Dios compara nuestra fe con el oro puro y también construye las moradas en el cielo con oro y otras piedras preciosas. Adán, el primer hombre, recibió una parte de la naturaleza original de Dios cuando él sopló el aliento de vida en su nariz y fue creado como un espíritu imperfecto. Esto se debe a que existía la posibilidad de que él volviera a su condición de ser carnal con las características del polvo. Él no era espíritu solamente, sino un espíritu viviente, que es un ser viviente. ¿Por qué razón creó Dios a Adán como un espíritu viviente? Es porque deseaba que Adán sobrepasara la dimensión del espíritu viviente al experimentar la carne por medio del cultivo de la humanidad y que surgiera como un hombre de espíritu completo. Esto no se aplica a Adán únicamente, sino que es también para todos sus descendientes. Por esta razón Dios preparó al Salvador Jesús y al Consolador, el Espíritu Santo antes de los tiempos. ¿Cómo recuperar el Espíritu? Adán vivió en el huerto del Edén como espíritu viviente durante un periodo de tiempo inconmensurable, pero poco a poco su comunicación con Dios se cortó por causa de su pecado. En ese tiempo Satanás comenzó a plantar el conocimiento de la falsedad en él a través de su alma. En este proceso el conocimiento del espíritu que Dios le había otorgado comenzó a desaparecer, y fue reemplazado por los contenidos de la carne que consisten del conocimiento de la falsedad provisto por Satanás. Con el transcurso del tiempo, los contenidos de la carne llenaron mucho al hombre, la falsedad rodeó y ahogó la semilla de la vida en el hombre. Fue como si la falsedad hubiese confinado y restringido a la semilla de la vida de modo que quedó completamente inactiva. En el estado en el que la semilla de la vida se vuelve totalmente inactiva, decimos que el espíritu está muerto, y al decir esto, significa que la luz de Dios que puede activar la semilla de la vida, ha desaparecido. Entonces, ¿Qué se debe hacer para revivir el Espíritu muerto? Primero, debemos nacer del agua y del Espíritu. Mientras escuchamos la palabra de Dios que es la verdad y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos da el don del Espíritu Santo en el corazón. En Juan 3:5, Jesús dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En base a esto vemos que podemos ser salvos únicamente después de nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien entra en nuestro corazón, y causa que nuestra semilla de vida se vuelva activa otra vez. A esto llamamos la resucitación del Espíritu muerto en nosotros. Él nos ayuda a abstenernos de la carne, es decir, de la falsedad, a destruir las obras de falsedad del alma y nos proporciona el conocimiento de la verdad. Si no recibimos el Espíritu Santo, nuestro Espíritu muerto no podrá revivir ni podremos entender el significado espiritual de la palabra de Dios. La palabra que no podemos entender no podrá ser plantada en nuestro corazón, y así no podremos obtener fe espiritual. Podremos tener comprensión espiritual, y la fe para creer con el corazón solo con la ayuda del Espíritu Santo. Junto con esto podemos recibir la fortaleza para practicar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella cuando oramos. Sin su ayuda a través de la oración, no tendremos fortaleza para practicar la palabra. Segundo, continuamente debemos dar origen al Espíritu mediante el Espíritu. Una vez que nuestro Espíritu muerto revive al recibir el Espíritu Santo, debemos seguir llenando nuestro Espíritu con el conocimiento de la verdad. A esto conocemos como dar origen al Espíritu a través del Espíritu. Mientras oramos mucho con la ayuda del Espíritu Santo para luchar contra el pecado al punto de derramar sangre, el enemigo y la falsedad en el corazón huirán. Además, en la medida en que aceptemos el conocimiento de la verdad provisto por el Espíritu Santo, como es el amor, la bondad, la veracidad, mansedumbre y humildad, cada vez tendremos más verdad y bondad en el corazón. En otras palabras, Aceptar la verdad por medio del Espíritu Santo es reversar los pasos tomados en el proceso por el cual la humanidad se ha tornado más corrupta desde la caída de Adán. No obstante, hay personas que han recibido el Espíritu Santo pero no cambian sus corazones. No siguen los deseos del Espíritu Santo sino que continúan viviendo en pecado, tras los deseos de la carne. Al principio intentan ahuyentar el pecado, pero en cierto momento se vuelven tibios en la fe y dejan de luchar contra el pecado el momento que dejan de batallar en contra de los pecados se vuelven amigos del mundo y cometen pecados. Su corazón que se estaba purificando y emblanqueciendo se vuelve a manchar con el pecado, y aunque hayan recibido el Espíritu Santo, si sus corazones están continuamente inmersos en la falsedad, la semilla de la vida en su ser no podrá fortalecerse. Primera de Tesalonicense 5, 19 nos advierte diciendo, No apaguéis al Espíritu. Quizás alcancemos un estado en el que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Mientras no cambiemos nuestro ser después de recibir al Espíritu Santo, estaremos muertos. Apocalipsis 3.1. Por tanto, aunque hayamos recibido el Espíritu Santo, éste gradualmente se apagará si seguimos viviendo en el pecado y la maldad. Por consiguiente, constantemente debemos tratar de cambiar nuestro corazón hasta que se convierta en uno de la verdad por completo. En 1 Juan 2, 25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así es, Dios nos ha hecho una promesa, pero hay una condición con ella. La condición que se nos pone es la de estar unidos al Señor, y a Dios por medio de la práctica de la palabra de Dios que hemos escuchado a fin de recibir la vida eterna. No podremos recibir salvación ni siquiera si decimos creer en el Señor, a menos que vivamos en Dios y en el Señor. El proceso de crecimiento del Espíritu. En Juan 3:6, se enseña, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como está escrito, no podremos dar origen al Espíritu mientras nos mantengamos en la carne. Por consiguiente, una vez que hemos recibido el Espíritu Santo y nuestro Espíritu muerto ha vuelto a vivir, el Espíritu debe mantenerse creciendo. ¿Qué sucedería si un bebé no crece adecuadamente o deja de crecer por completo? El niño no podría vivir una vida normal. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Los hijos de Dios que han obtenido vida deben seguir aumentando su fe y hacer que su espíritu crezca. La Biblia nos dice que la medida de fe de cada individuo es diferente. Romanos 12:3. Primera de Juan 2: 12 a 14 explica acerca de los niveles de la fe espiritual y los clasifica en la fe de los hijos, niños, jóvenes y padres. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En la medida en que cambiamos nuestro ser para tener un corazón verdadero, Dios nos da fe de lo alto, la fe con la que podemos creer de corazón, lo que es dar origen al Espíritu a través del Espíritu. Esto es lo que hace el Espíritu Santo permite que demos origen al Espíritu y nos ayuda a incrementar la fe. El Espíritu Santo entra a nuestro corazón, y nos enseña acerca del pecado, la justicia y el juicio, Juan 16, 7 a 8, y también nos ayuda a creer en Jesucristo. Además, nos ayuda a comprender el significado espiritual contenido en la palabra de Dios y a aceptarlo con nuestro corazón. En este proceso podemos recobrar la semejanza de Dios y llegar a ser sus hijos verdaderos que son personas del Espíritu y Espíritu completo. Para que nuestro Espíritu pueda crecer, primeramente, debemos derribar nuestros pensamientos carnales, los mismos que se forman cuando la falsedad en nuestro corazón sale a través del desenvolvimiento del alma de la falsedad. Por ejemplo, si usted tiene maldad en su corazón, y si escucha que alguien ha difundido rumores acerca de usted, Primero tendrá desenvolvimiento del alma de la falsedad, tendrá pensamientos carnales respecto a que la persona es grosera, por lo que se ofenderá y surgirán en usted otros sentimientos negativos. En ese momento el que controla el alma es Satanás quien pone los sentimientos malignos. A través de este desenvolvimiento del alma se agita la falsedad en el corazón, estas son las cosas de la carne tales como el mal carácter, odio, malos sentimientos y orgullo. En lugar de tratar de comprender a los demás, usted deseará confrontar a esa persona inmediatamente. Estas cosas de la carne mencionadas antes también corresponden a los pensamientos carnales. Si nuestra arrogancia, autoconceptos o teorías propias surgen a través del desenvolvimiento del alma, estas serán también cosas de la carne. Supongamos que una persona tiene un tipo de criterio de pensamiento con el que cree que está bien no comprometerse con la fe. Entonces seguirá pensando que sus ideas son correctas y romperá su paz con los demás incluso en situaciones en las que debería considerar el nivel de fe y las circunstancias de los demás. Asimismo, supongamos que una persona tiene una actitud respecto a cierto asunto y cree que será difícil lograr algo considerando la realidad de la situación. Esto también se considera un pensamiento carnal. Incluso después de recibir el Espíritu Santo al aceptar al Señor Jesús, Seguimos teniendo pensamientos carnales en la medida en que tenemos carnalidad de la que no nos hemos abstenido. Tenemos pensamientos espirituales cuando recordamos el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios, pero tenemos pensamientos carnales cuando recordamos el conocimiento de la falsedad. El Espíritu Santo no puede movilizar el conocimiento de la verdad en la misma medida en la que tenemos estos pensamientos carnales. Es por esto que en Romanos 8, 5 a 8, Dios dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este pasaje implica que podemos alcanzar el nivel del Espíritu únicamente cuando quebrantamos nuestros pensamientos carnales. Los que pertenecen en la carne no pueden evitar los pensamientos carnales, y en consecuencia, tienen pensamientos, palabras y comportamientos que están en contra de Dios. Uno de los ejemplos más aparentes del acto de levantarse contra Dios por causa de los pensamientos carnales es el caso del rey Saúl en un Samuel 15. Dios le ordenó que atacara a Amalek, y le dijo que destruyera todo lo que había ahí como parte del castigo que tenían que recibir por haberse levantado contra Dios de manera grave en un pasado. No obstante, después que Saúl ganó la batalla, se llevó lo mejor del ganado diciendo que deseaba ofrecerlo a Dios y también capturó al rey de Amalek en lugar de destruirlo, ya que quería presumir de su trabajo. Él desobedeció porque tenía pensamientos carnales que procedían de su codicia y arrogancia. Ya que sus ojos estaban cegados por la codicia y el envanecimiento, continuó usando sus pensamientos carnales y eventualmente enfrentó una muerte miserable. La causa fundamental de los pensamientos carnales es el hecho de tener falsedad en el corazón. Si guardamos únicamente el conocimiento de la verdad en el corazón, jamás tendremos pensamientos carnales. Los que no tienen pensamientos carnales naturalmente tienen solo pensamientos espirituales, y obedecen la voz y guía del Espíritu Santo de modo que son amados por Él y experimentan sus obras. Así que, es lógico que desechemos la falsedad con diligencia y que nos llenemos del conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Llenarnos con el conocimiento de la verdad no significa que lo conocemos con nuestra mente, sino que debemos llenar y cultivar el corazón con la palabra de Dios. Al mismo tiempo debemos reemplazar nuestros propios pensamientos con los pensamientos espirituales. Cuando interactuamos con los demás o vemos ciertos eventos, no debemos juzgar ni condenar con nuestro propio punto de vista sino que debemos tratar de ver las cosas en la verdad, examinando constantemente si estamos tratando a los demás con bondad, amor y veracidad en cada momento, de modo que podamos cambiar, y de este modo podremos crecer espiritualmente. Cultivo de la buena tierra. Proverbios 4, 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que la fuente de vida que nos da la vida eterna proviene del corazón. Podemos cosechar el fruto solo después de haber sembrado las semillas en el campo para que puedan germinar, brotar y producir el fruto. De la misma manera, podemos producir frutos espirituales únicamente después de que la semilla de la palabra de Dios caiga en la tierra de nuestro corazón. La palabra de Dios, la cual es la fuente de vida, tiene dos tipos de funciones cuando se la siembra en el corazón, hará los pecados y falsedades, y ayuda a producir frutos. La Biblia contiene muchos grandes mandamientos, pero estos se clasifican dentro de cuatro categorías: hacer, no hacer, guardar y desechar. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nos abstengamos de la codicia y de toda forma de maldad. Asimismo, ejemplos de lo que no hay que hacer serían, no aborrecer, o no juzgar. Al obedecer estos mandamientos, los pecados serán extraídos de nuestro corazón, lo que significa que la palabra de Dios entra en el corazón, y lo cultiva para que tenga buena tierra. No obstante, todo sería inútil si nos detenemos justo después de arar la tierra. Debemos sembrar las semillas de la verdad y bondad en la tierra arada para que podamos producir los nueve frutos del Espíritu Santo y las bendiciones de las bienaventuranzas, y el amor espiritual. Producir los frutos es obedecer los mandamientos que nos dicen que guardemos y hagamos ciertas cosas mientras guardamos y practicamos los mandamientos de Dios, eventualmente podemos producir los frutos. El proceso de convertirse en una persona espiritual, tal como se menciona en la primera parte de este capítulo respecto al cultivo, es lo mismo que cultivar el terreno de nuestro corazón. Transformamos la tierra no cultivada en buena tierra al ararla, sacar las rocas y eliminar la maleza. De manera similar, debemos abstenernos de todas las obras de la carne y cosas de la carne con obediencia a la palabra de Dios que nos dice que no hagamos y que nos abstengamos de ciertas cosas. Cada persona tiene diferentes tipos de maldad, de modo que, si sacamos las raíces de la maldad que se nos hace más difícil de abstenernos, todas las demás formas de maldad que estén junto a esa también saldrán. Por ejemplo, si una persona que tiene gran medida de celos lo saca de su corazón, las demás formas de maldad que han estado unidas a los celos, tales como el odio, el chisme y la falsedad, también saldrán. Una vez que saquemos la mayor raíz de ira, otras formas de maldad, tales como la irritación y frustración, también saldrán. Si oramos e intentamos abstenernos de la ira, Dios nos da la gracia y fuerza y el Espíritu Santo nos ayuda a abstenernos de ella. Mientras sigamos aplicando la palabra de verdad en nuestra vida diaria, tendremos plenitud del Espíritu Santo y la fuerza de la carne se debilitará. Supongamos que nos enojamos unas diez veces cada día, pero mientras se reduce la frecuencia a nueve, siete, cinco veces, poco a poco irá desapareciendo. Al hacer esto, si la tierra de nuestro corazón se hace buena al abstenernos de toda naturaleza pecaminosa, este corazón se convertirá en uno de espíritu. Además de esto, Debemos plantar la palabra de la verdad que nos dice que hagamos y guardemos ciertas cosas, tales como el amor, el perdón, el servicio a los demás y el día del Señor. En este caso, no empezaremos a llenarnos con la verdad únicamente después de terminar de despojarnos de toda falsedad, tanto el hecho de abstenernos de la falsedad como el de reemplazarla con la verdad se tiene que hacer al mismo tiempo. Una vez que tengamos solamente la verdad en nuestro corazón por medio de este proceso, podemos ser considerados como personas que han llegado a ser del Espíritu. Una de las cosas que debemos ahuyentar para convertirnos en personas del Espíritu es la maldad que está en nuestra naturaleza original. Si comparamos esto con la Tierra, esta maldad de la naturaleza original es como las características de la Tierra. Estas cosas se transmiten de padres a hijos a través de la energía de vida llamada también chi. Asimismo, si durante nuestro crecimiento establecemos contacto con las cosas malas y las aceptamos, nuestra naturaleza se torna aún más mala. La maldad en nuestra naturaleza original no se revela en circunstancias ordinarias, y es difícil notarla. Por tanto, aunque hayamos alejado todo pecado y maldad visibles en lo superficial, alejar la maldad que está en lo profundo de nuestra naturaleza no es algo muy fácil de lograr. Para poder hacerlo debemos orar con pasión y esforzarnos mucho para descubrir la maldad y abstenernos de ella. En algunos casos nos detenemos en nuestro crecimiento espiritual luego de llegar hasta cierto punto lo que se debe a la maldad en nuestra naturaleza. Para eliminar la maleza es necesario sacarla de raíz, y no tan solo las hojas y tallos. De la misma manera, podemos tener un corazón del espíritu solo después de darnos cuenta y abstenernos de la maldad en nuestra naturaleza. Una vez que nos convertimos en personas del Espíritu de esta manera, nuestra conciencia será la verdad misma y nuestro corazón se llenará únicamente con la verdad, lo que significa que nuestro corazón se convertirá en el Espíritu mismo. Los rastros de carnalidad. Los hombres de espíritu no tienen maldad alguna en el corazón, y ya que están llenos del Espíritu, están siempre felices. No obstante, esto no lo es todo. Ellos todavía tienen rastros de carnalidad. Los rastros de carnalidad se relacionan con la personalidad o naturaleza original de cada individuo. Por ejemplo, algunos son veraces, rectos y honestos, pero carecen de generosidad y compasión. Otros quizás están llenos de amor y disfrutan compartir con los demás, pero quizás sean muy emocionales o sus palabras y comportamiento muy violento ya que estas características permanecen como rastros de carnalidad en su personalidad, éstas afectan todavía, incluso después de sumergirse en el espíritu. Esto es muy similar a la ropa que tiene viejas manchas. El color original del material no se puede restaurar por completo ni siquiera después de lavar rigurosamente la prenda. Estos rastros de carnalidad no se pueden considerar como malos, pero debemos abstenernos de ellos y llenarnos con los nueve frutos del espíritu por completo, lo que nos permitirá sumergirnos en el espíritu completo. Podemos decir que un corazón que no tiene falsedad en absoluto al igual que una tierra bien arada, es espíritu. Cuando se siembra semillas en la tierra del corazón bien cultivada, y éstas dan frutos hermosos del espíritu, entonces podemos considerar que este es un corazón de espíritu completo. Cuando el rey David se sumergió en el espíritu, Dios permitió que pasara por una prueba. Cierto día David ordenó a Joab que llevara a cabo un censo. Esto significa que contarían el número de personas que podían ir a la guerra. Joab sabía que no era correcto ante los ojos de Dios e intentó disuadir a David de hacerlo, pero David no escuchó. En consecuencia, la ira de Dios descendió y muchas personas murieron a causa de una peste. David conocía bien la voluntad de Dios, ¿cómo pudo causar que algo así sucediera? El rey Saúl lo había perseguido por mucho tiempo y había peleado en muchas batallas con los gentiles. Una vez fue perseguido y su vida fue amenazada por su propio hijo. Pero tras el paso de un largo tiempo, su poder político se había fortalecido y el poder de su nación había crecido, y él se volvió negligente mientras su mente se sentía a gusto. Ahora él deseaba vanagloriarse por el gran número de personas de su país. Tal como está escrito en Éxodo 30. 12. Que dice: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Dios ordenó una vez a los hijos de Israel que hicieran un censo después del éxodo, pero fue para organizar a dichas personas. Cada una de ellas debía dar el rescate por sí mismo al Señor, y era para permitirles recordar que la vida de cada uno existía gracias a la protección de Dios para que así fueran humildes. El acto mismo de hacer en censo no es pecado, se lo puede hacer cuando es necesario, pero Dios deseaba la humildad ante él al reconocer el hecho de que el poder de tener muchas personas provenía de él. Sin embargo, David hizo un censo, aunque Dios no lo había ordenado. En esencia, este fue para revelar su corazón que no confiaba en Dios, sino en los hombres, ya que el hecho de tener un gran número de personas significaba que tenía muchos soldados y que su nación era muy fuerte. Cuando David se dio cuenta de su error, se arrepintió de inmediato, pero ya estaba en el camino a grandes pruebas. La peste recayó sobre toda la tierra de Israel, y 70.000 personas murieron de manera instantánea. Claro está que la muerte de tantas personas no se dio solo a causa de la arrogancia de David. Un rey puede hacer un censo cuando lo desee, y su intención jamás fue la de pecar. Por consiguiente, desde el punto de vista humano, no podemos decir que él pecó, pero desde la perspectiva de Dios, él quizás diga que David no confió totalmente en él y que además fue arrogante. Hay cosas que el hombre no considera como malas desde su punto de vista, pero a los ojos del Dios perfecto, se pueden considerar así. Estos son los rastros de carnalidad, que permanecen después de que uno se santifica. Dios permitió aquella prueba sobre la tierra de Israel a través de David, para hacer de él alguien más perfecto al eliminar esos rastros de carnalidad. Pero la razón fundamental de la peste recayó sobre la tierra de Israel porque los hijos del pueblo provocaron la ira de Dios. En 2 de Samuel 24. Uno leemos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Por ende, durante la peste, las personas buenas que podían ser salvas no recibieron el castigo. Los que murieron fueron los que cometieron pecados tales que no eran aceptables ante Dios. Pero en cuanto a David, gimió tanto y se arrepintió por completo al ver que la gente moría por su comportamiento. De este modo, Dios obró dos veces, pero a través de un solo incidente: castigó a la gente pecadora y al mismo tiempo refinó a David. Después del castigo, Dios le permitió a David que ofreciera un holocausto por el pecado en la era de Arauna. David hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Tomó el lugar y comenzó a preparar la construcción del templo, por lo que vemos que recuperó la gracia de Dios. Por medio de esta prueba, David se humilló a sí mismo todavía más y este fue un paso que lo llevó a sumergirse en el espíritu completo. Evidencias del hecho de estar en el espíritu completo. Si alcanzamos el nivel del espíritu completo, habrá evidencias, lo que significa que produciremos abundantes frutos del espíritu. Pero esto no significa que no produciremos frutos hasta que alcancemos el nivel del espíritu completo. Los hombres de espíritu están en el proceso de producción de los frutos del amor espiritual, los frutos de la luz, los nueve frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Ya que están aún en el proceso de producción, no han producido los frutos por completo. Cada hombre del espíritu tiene niveles distintos de producción de frutos espirituales. Por ejemplo, si uno obedece los mandamientos de Dios que dicen lo que se debe guardar y desechar, no se tendrá ningún odio ni sentimientos adversos ante ninguna situación. Pero habrá diferencias en la medida de producción de los frutos entre las diversas personas del Espíritu en relación al mandamiento de Dios que nos dice que hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, Dios nos dice que amemos, y existe un nivel en el que simplemente no se aborrece a los demás mientras que hay otro en el que se puede conmover el corazón de los demás por medio del servicio activo. Además, hay un nivel en el que incluso se puede dar la vida por los demás. Cuando este tipo de obra es inmutable y perfecta, podemos decir que hemos cultivado el espíritu completo. Existen también diferencias entre cada uno en la medida de producción de frutos del Espíritu Santo. En el caso de los hombres de espíritu, uno puede producir cierto fruto al 50% de la medida completa y otros frutos al 70%. Uno puede abundar en amor, pero carecer de dominio propio, o poseer gran fidelidad, pero carecer de mansedumbre. Por otro lado, los hombres de espíritu completo producen cada fruto del Espíritu Santo en la totalidad de la medida completa. El Espíritu Santo conmueve y controla su corazón al 100%, de modo que tienen armonía en todas las cosas sin falta de nada. Tienen una pasión ardiente por el Señor mientras poseen dominio propio perfecto para comportarse de modo apropiado en cada situación. Son amables y apacibles como un pedazo de algodón, y al mismo tiempo tienen la dignidad y autoridad de un león. Tienen el amor para buscar el beneficio de los demás en todas las cosas, e incluso para sacrificar sus propias vidas por los demás, pero no tienen ninguna parcialidad, sino que obedecen la justicia de Dios. Inclusive cuando Dios les ordena hacer algo imposible para la habilidad del hombre, sencillamente obedecen con un sí o un amén. En lo externo, tanto las obras de obediencia de los hombres de espíritu como los de espíritu completo se ven iguales, pero, de hecho, son diferentes. Los hombres de espíritu obedecen porque aman a Dios mientras que los de espíritu completo obedecen entendiendo el profundo sentir y la intención de Dios. Los hombres de espíritu completo se han convertido en los hijos verdaderos de Dios que tienen su corazón, y han alcanzado la plena medida de Cristo en cada aspecto, buscan la santificación en todo, tienen paz con todos, y son fieles en toda la casa de Dios. En primera de Tesalonicenses 4.3 leemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en primera de Tesalonicenses 5, 23, Encontramos lo siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo significa que Él vendrá a llevarse a sus hijos antes de los siete años de gran tribulación. Esto implica que debemos alcanzar el nivel del espíritu completo y preservarnos completos para encontrarnos con el Señor antes que se dé la gran tribulación. Una vez que hemos alcanzado el Espíritu completo, nuestra alma y cuerpo pertenecerán al Espíritu y al ser irreprochables, podremos recibir al Señor. Bendiciones otorgadas a los hombres de Espíritu y Espíritu completo. Para los hombres de Espíritu, su alma prospera al igual que todas sus cosas y tiene salud. Tercera de Juan 1, 2. Han alejado incluso la maldad en lo profundo del corazón, de modo que son santos hijos de Dios en un sentido verdadero. Así que pueden disfrutar de autoridad espiritual como hijos de la luz. Primero, son saludables y no adquieren ninguna enfermedad. Una vez que nos sumergimos en el espíritu, Dios nos protege de las enfermedades y accidentes y podemos disfrutar de una vida saludable. Aunque lleguemos a tener una. Edad avanzada: no envejeceremos ni nos debilitaremos, tampoco tendremos arrugas. Además, si nos sumergimos en el espíritu completo, Incluso las arrugas se alizarán, vamos a rejuvenecer y recobraremos las fuerzas. Cuando Abraham pasó la prueba de ofrecer a Isaac, se sumergió en el espíritu completo, y fue padre incluso después de haber alcanzado la edad de 140 años, lo que significa que él se rejuveneció. Asimismo, Moisés fue el hombre más humilde y manso que cualquier otro sobre la faz de la tierra, así que trabajó vigorosamente por 40 años después de recibir el llamado de Dios a la edad de 80. Incluso a sus 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor Deuteronomio 34, 7. Segundo, no tienen maldad en el corazón, por lo que el enemigo diablo y Satanás no puede provocar pruebas y tribulaciones sobre ellos. En 1 Juan 5,18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El enemigo diablo y Satanás acusa a los hombres de la carne y provoca persecuciones y pruebas sobre ellos. Job estuvo inicialmente en un estado en el que no había desechado toda la maldad de su naturaleza, de modo que Satanás lo acusó ante Dios quien permitió que tomaran lugar las pruebas. Job descubrió su maldad y se arrepintió mientras atravesaba aquellas pruebas causadas por la acusación de Satanás. Pero después de alejar la maldad en su naturaleza y sumergirse en el espíritu, Satanás no pudo seguir acusándolo, de modo que Dios lo bendijo con una doble porción de todo lo que antes había tenido. Tercero, escuchan claramente la voz y reciben la guía del Espíritu Santo, de modo que son guiados al camino de prosperidad en todas las cosas. Para los hombres de espíritu, su corazón mismo ha sido transformado en la verdad, de modo que realmente viven la palabra de Dios. Cualquier cosa que hacen está de acuerdo con la verdad reciben clara dirección del Espíritu Santo y la obedecen. Además, si oran para que algo suceda, lo soportan con fe inmutable hasta que su oración sea respondida. Si obedecemos en todo tiempo de esta manera, Dios nos guiará y nos dará sabiduría y entendimiento. Si dejamos todo por completo en las manos de Dios, Él nos protegerá aunque erróneamente vayamos por un camino que no está de acuerdo con su voluntad, y aunque haya un sepulcro listo para nosotros, él cambiará todas las cosas y obrará para bien en todo. Cuarto. Reciben rápidamente todo lo que piden e incluso pueden recibir una respuesta con solo abrigar algo en su corazón. Primera de Juan 3, 21 a 22 dice Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta bendición recaerá sobre ellos. Incluso aquellos que no tienen ninguna habilidad o conocimiento en particular pueden recibir no solo bendiciones espirituales, sino también materiales en abundancia si se sumergen en el espíritu, ya que Dios preparará todo para ellos y los guiará. Cuando sembremos y pidamos con fe, recibiremos las bendiciones apretadas, remecidas y rebosantes. Lucas 6:38, pero una vez que estemos en el espíritu cosecharemos treinta veces más, y después de entrar en el espíritu completo cosecharemos sesenta o cien veces más. Los hombres de espíritu y espíritu completo pueden recibir cualquier cosa con sólo abrigarla en el corazón. Las bendiciones otorgadas a los hombres de espíritu completo no se pueden describir adecuadamente. Ellos se deleitan en Dios, y por eso Él se deleita en ellos, y tal como está escrito en Salmos 37. 4 que dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Dios les da cualquier cosa que necesiten, ya sea dinero, fama, autoridad o salud. Aquellas personas no sienten que tienen falta de algo a nivel personal, y tampoco tienen algo por lo cual orar en realidad a ese nivel. Por lo tanto, siempre oran por el reino y la justicia de Dios y por las almas que no lo conocen. Sus oraciones son hermosas y con grato aroma ante Dios ya que son buenas y libres de maldad, y son por las almas. Es por esto que Dios se deleita tanto en ellos. Cuando aquellos que se han sumergido en el Espíritu Completo aman las almas y acumulan oraciones fervientes, también pueden manifestar poder sorprendente, como en Hechos 1. 8, que dice, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Como he explicado, los hombres de espíritu y espíritu completo aman a Dios en grado sumo, y son de agrado para Él, y reciben todas las bendiciones prometidas en la Biblia. Capítulo 2 El plan original de Dios Dios no deseaba que Adán viviera por siempre sin conocer la verdadera felicidad, gozo, gratitud y amor. Por esta razón colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal de modo que Adán pudiera experimentar eventualmente todas las cosas carnales. ¿Por qué Dios no creó al hombre como espíritu? La importancia del libre albedrío y de tener la palabra en mente. El propósito de la creación de los seres humanos. ¿Por qué Dios no creó al hombre como espíritu? La importancia del libre albedrío y de tener la palabra en mente. El propósito de la creación de los seres humanos. Dios desea recibir la gloria de parte de sus hijos verdaderos. El cultivo de la humanidad es el proceso por medio del cual el hombre carnal es transformado en hombre espiritual. Si asistimos a una iglesia sin entender este hecho, nuestra asistencia no tendrá ningún sentido. Hay muchas personas que van a la Iglesia, pero que no han nacido de nuevo en el Espíritu Santo y por eso no tienen certeza de su salvación. El propósito de llevar una vida en la fe cristiana no es el de recibir salvación únicamente, sino el de recuperar la semejanza de Dios y compartir nuestro amor con Él, glorificándolo por siempre como sus hijos verdaderos. ¿Cuál es la intención original de Dios al crear a Adán como un espíritu viviente y dirigir el cultivo de la humanidad en este mundo? Génesis 2 7 a 8 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios creó los cielos y la tierra mayormente con su palabra, pero en el caso del hombre, lo moldeó con sus propias manos. Además, las huestes celestiales y ángeles en el cielo fueron todos creados como espíritus, y aunque la intención original era que el hombre también viva en el cielo, este no era el caso con ellos. ¿Cuál es la razón por la que Dios llevó a cabo el complicado proceso de creación del hombre con el polvo de la tierra? ¿Por qué no hizo al hombre como espíritu desde el principio? He aquí un plan especial de Dios. ¿Por qué Dios no creó al hombre como espíritu? Si Dios hubiera creado al hombre como un espíritu en lugar de hacerlo con el polvo de la tierra, el hombre no habría logrado experimentar nada en la carne. Si hubiera sido creado únicamente como espíritu, habría obedecido la palabra de Dios y jamás hubiera comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las características de la tierra pueden cambiar de acuerdo a lo que se pone en ella. La razón por la que Adán pudo corromperse a pesar del hecho de haber estado en el espacio espiritual se debió a que fue creado con el polvo de la tierra. Sin embargo, esto no significa que se corrompió desde el principio. El huerto del Edén es un espacio espiritual que está lleno de la energía de Dios, por lo que es imposible que Satanás pudiera plantar cualquier característica carnal en el corazón de Adán. No obstante, debido a que Dios le dio libre albedrío a Adán, éste podía aceptar la carne si así lo deseaba y si estaba dispuesto a hacerlo. Aunque era un espíritu viviente, la carne podía entrar en él si la aceptaba de manera voluntaria. Luego del transcurso de un largo tiempo, abrió su corazón a la tentación de Satanás y aceptó la carne. De hecho, la razón por la que Dios dio el libre albedrío al hombre en primer lugar fue el cultivo de la humanidad. Si Dios no le hubiera dado libre albedrío a Adán, éste no habría aceptado la carnalidad en absoluto, lo que también significa que el cultivo de la humanidad jamás habría tomado lugar. Dentro de la providencia de Dios para la humanidad, el cultivo de la humanidad debía darse, en su omnisciencia. Dios no creó a Adán como un ser espiritual. La importancia del libre albedrío y de tener la palabra en mente. Génesis 2, 17 describe, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del él comieres, ciertamente morirás. Como he explicado, hay una profunda providencia de Dios en su creación de Adán con el polvo de la tierra y el hecho de darle libre albedrío. Fue para el cultivo de la humanidad. Los humanos pueden levantarse como verdaderos hijos de Dios únicamente después de pasar por el proceso del cultivo de la humanidad. Una de las razones por las que el pecado entró en el hombre fue porque tenía libre albedrío, pero la otra razón se debe a que no guardó la palabra de Dios en su mente. Guardar la palabra de Dios es grabarla en el corazón y ponerla en práctica sin fluctuar. Algunas personas continúan cayendo en el mismo error mientras que otras no cometen un mismo error dos veces. Esto proviene de la diferencia entre mantener algo en mente y el hecho de no hacerlo. El pecado entró en Adán porque no conocía la importancia de tener la palabra de Dios en mente. Por otro lado, podemos recuperar la condición de espíritu al tener la palabra de Dios en mente y obedecerla. He aquí la importancia de tener la palabra de Dios siempre presente. Para aquellas personas cuyo espíritu ha estado muerto por causa del pecado original, si han aceptado a Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo, su espíritu muerto revive, y desde ese instante, mientras tienen la palabra de Dios en mente y la ponen en práctica en sus vidas, darán origen al espíritu a través del espíritu, y podrán alcanzar el crecimiento espiritual rápidamente. Por consiguiente, guardar la palabra de Dios y practicarla sin fluctuar desempeña un rol muy importante en la recuperación del espíritu. El propósito de la creación de los seres humanos. Hay muchos seres espirituales en el cielo, tales como los ángeles que obedecen a Dios en todo tiempo. Sin embargo, excepto por casos muy especiales, estos no tienen humanidad ni tampoco tienen libre albedrío con el que pueden escoger compartir su amor. Es por esto que Dios creó a Adán, el primer hombre, como un ser con el que puede compartir su amor verdadero. Por tan solo un momento, Imagine a Dios muy feliz mientras crea a Adán, el primer hombre, mientras moldea sus labios desea que lo alabe, al moldear sus oídos desea que escuche su voz y la obedezca, al hacer sus ojos anhela que vea y sienta la belleza de todas las cosas que él ha creado y que lo glorifique. El propósito de la creación de los seres humanos por parte de Dios es el de recibir alabanza y gloria por medio de ellos, y el de compartir amor. Él deseaba hijos con los cuales compartir la belleza de todas las cosas en el universo y en el cielo, deseaba disfrutar de felicidad con ellos por siempre. En el libro de Apocalipsis vemos a los hijos de Dios que han sido salvos, alabando y adorando ante el trono de Dios por la eternidad. Cuando entren al cielo será algo tan hermoso y alegre que no podrán evitar dar alabanza y adoración a Dios desde el fondo del corazón por el hecho de que la providencia de Dios es muy profunda y misteriosa. El hombre fue creado como un espíritu viviente, pero se convirtió en un hombre carnal. Sin embargo, si vuelve a ser un hombre espiritual otra vez luego de experimentar todo tipo de gozo, ira, amor y tristeza, podrá convertirse en verdadero hijo de Dios que le da amor, gracias y gloria con sinceridad de corazón. Cuando Adán estaba viviendo en el huerto del Edén, no se lo podía considerar un verdadero hijo de Dios. Dios le enseñó únicamente la bondad y verdad, por lo tanto, él no conocía lo que era el pecado y la maldad ni tenía idea de lo que era la infelicidad y el dolor. El huerto del Edén es un lugar espiritual en el que no hay corrupción ni muerte. Por esta razón, Adán no conocía el significado de la muerte, y aunque vivía rodeado de gran abundancia y riqueza, no podía sentir la verdadera felicidad gozo o gratitud porque jamás había experimentado ningún dolor o infelicidad y tampoco podía sentir relativamente la verdadera alegría o la felicidad. Él no sabía lo que era el odio ni conocía el amor verdadero. Dios no deseaba que Adán viviera por siempre sin conocer la verdadera felicidad, gozo, gratitud y amor. Por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, de modo que Adán eventualmente pudiera experimentar la carne. Cuando aquellos que han experimentado el mundo carnal vuelven a ser hijos de Dios, entonces con mayor certeza comprenden cómo es el buen espíritu y cuán preciosa es la verdad. Entonces pueden dar gracias a Dios en verdad por darles el don de la vida eterna. Una vez que llegamos a entender este sentir de Dios, no cuestionamos sus intenciones al hacer el árbol de la ciencia del bien y del mal ni el hecho de permitir que la gente sufra por causa del árbol, sino que damos gracias y gloria a Dios por haber entregado a su Hijo unigénito. Jesús, para salvar a la humanidad. Recuperación del Espíritu. Dios está cultivando a la humanidad, no solo para obtener hijos verdaderos, sino también para ser glorificado a través de ellos. En Isaías 43, 7 leemos, Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Asimismo, en 1 Corintios 10, 31 dice, Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios es un Dios de amor y justicia. Él no solo preparó el cielo y la vida eterna para nosotros, sino que también entregó a su Hijo unigénito para que nos salve. Él es digno de recibir gloria tan solo por este acto, pero lo que Dios en verdad quería no es recibir gloria únicamente. La razón principal por la que Dios desea recibir la gloria es para glorificar a quienes lo glorifican. En Juan 13. 32 leemos, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Cuando Dios recibe la gloria a través de nosotros, Él nos da bendiciones sobreabundantes en este mundo, y también nos dará gloria eterna en el reino celestial. En 1 Corintios 15, 41 dice, una es la gloria del Sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria nos habla acerca de las diferencias en las moradas y la gloria que cada uno de los salvos disfrutará en el reino celestial las moradas celestiales y la gloria otorgadas se decidirán de acuerdo a cuanto nos hemos abstenido del pecado para tener un corazón puro y santo y con cuanta fidelidad servimos al reino de Dios una vez las moradas se han designado no se podrán cambiar Dios creó al hombre para obtener hijos verdaderos que pertenezcan al espíritu el plan original de Dios es que el hombre, por su libre albedrío, escoja abstenerse de la carne y el alma que corresponden a la falsedad, y que lleguen a ser hombres de espíritu y espíritu completo. Esta intención original de Dios al crear y cultivar a los seres humanos se cumplirá a través de aquellos que se conviertan en hombres de espíritu y espíritu completo. ¿Cuántas personas cree usted que las vidas que viven hoy en día son dignas de la finalidad de la creación de los seres humanos por parte de Dios? Si en realidad comprendemos el propósito de Dios en la creación de los seres humanos, definitivamente recobraremos la semejanza de Dios que se perdió por causa del pecado de Adán. Veremos, escucharemos y hablaremos únicamente dentro de la verdad, y todos nuestros pensamientos y obras serían santos y perfectos. Esta es la manera de convertirse en hijos verdaderos de Dios que le provocan mayor gozo que el que Dios sintió luego de crear a Adán, el primer hombre. Estos hijos verdaderos de Dios disfrutarán de gloria en el cielo que no se puede comparar con la gloria que disfrutó el espíritu viviente, Adán, en el huerto del Edén. Capítulo 3. Verdaderos seres humanos. Dios creó al hombre a su propia imagen. Su voluntad más seria es que recuperemos la semejanza de Dios que se perdió y que participemos en la divina naturaleza de Dios. El todo del hombre. Dios caminó con Enoch. Abraham, el amigo de Dios. Moisés amó a su pueblo más que a su propia vida. El apóstol Pablo era visto como Dios. Si practicamos la palabra de Dios, podemos recuperar el corazón del espíritu que está lleno con el conocimiento de la verdad, igual al que tuvo Adán cuando era un espíritu viviente antes de pecar. El todo del hombre consiste en recuperar la imagen de Dios que se perdió por causa del pecado de Adán y participar en la divina naturaleza de Dios. En la Biblia podemos ver que aquellos que recibieron la palabra de Dios y la compartieron, los que hablaron las cosas secretas de Dios y manifestaron su poder para mostrar al Dios vivo, fueron considerados tan nobles que incluso los reyes se inclinaban ante ellos. Esto se debió a que eran verdaderos hijos de Dios el Altísimo. Salmos 82, 6. Cierto día, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que lo hizo sentir ansioso, así que llamó a magos y caldeos para que le hablaran e interpretaran el sueño, pero ninguno de ellos pudo decirle de qué se trataba. Esto no era algo posible para ningún poder humano, pero sí para Dios quien no vive en un cuerpo humano. Por otro lado, Daniel, un hombre de Dios, pidió al rey que le permitiera el tiempo para mostrarle la interpretación del sueño. En una visión, Dios le mostró a Daniel las cosas secretas durante la noche, así que él acudió ante el rey, y le dijo el sueño y su interpretación. El rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel, dio la orden de que le presentaran una ofrenda e incienso fragante, y también glorificó a Dios. El todo del hombre. El rey Salomón disfrutó de esplendor y riqueza más que cualquier otra persona. Basándose en el reino unido que David, su padre, había establecido, el poder de su país creció y se fortaleció, y muchos países vecinos le rindieron homenaje, durante su reinado, el reino se encontró en la cima de su esplendor, primera de Reyes 10. No obstante, con el paso del tiempo, olvidó la gracia de Dios. Pensó que todo ocurría únicamente por su poder, negó la palabra de Dios y quebrantó su orden que prohibía casarse con las mujeres gentiles, tomando muchas concubinas gentiles para sí mientras se hallaba en sus últimos días. Además, estableció lugares altos según los deseos de las concubinas, y él mismo adoraba a los ídolos con ellas. Dios le advirtió dos veces que no fuera en pos de los dioses extranjeros, pero Salomón no obedeció, por lo que, finalmente, la ira de Dios descendió sobre ellos en la siguiente generación y la nación de Israel se dividió en dos reinos. Él podía tener todo lo que deseaba, pero en sus últimos días confesó, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, Eclesiastes 1.2. Él comprendió que todas las cosas en este mundo no tienen sentido, y concluyó diciendo, El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, Eclesiastes 12, 13. Él dijo que el todo del hombre consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Temer a Dios es aborrecer el mal. Proverbios 8, 13. Los que aman a Dios se abstienen del mal y guardan sus mandamientos, cumpliendo de esta manera el todo del hombre. Se puede decir que somos seres humanos íntegros cuando cultivamos el corazón del Señor por completo para recuperar la imagen de Dios. Analicemos ahora algunos de los ejemplos de los patriarcas y hombres de fe verdadera que agradaron a Dios. Dios caminó con Enoch. Dios caminó con Enoch durante 300 años y se lo llevó vivo. La paga del pecado es la muerte. El hecho de que Enoch haya sido llevado al cielo sin ver la muerte, es una prueba de que Dios lo reconocía como alguien sin pecado. Él cultivó un corazón puro e intachable que se asemejó al corazón de Dios, y por eso Satanás no pudo acusarlo de nada cuando fue tomado vivo. En Génesis 5, 21 a 24 se registra lo siguiente: Vivió Enoch 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Caminar con Dios significa que Dios estaba con esa persona en todo tiempo. Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios por trescientos años, y Dios estaba con él en todo lado al que iba. Dios es luz, bondad y amor en sí. Para caminar con este Dios no debemos tener tinieblas en el corazón, y debemos estar llenos de bondad y amor. Enoc vivió en un mundo pecaminoso, pero se mantuvo puro y también compartió el mensaje de Dios al mundo. En Judas 1, 14 leemos, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Como está escrito, Permitió que la gente supiera acerca de la segunda venida del Señor y del juicio. La Biblia no dice nada acerca de los grandes logros de Enoch, ni dice que hizo algo extraordinario por Dios. No obstante, Dios lo amó mucho porque lo reverenciaba a él y vivía una vida santa, evitando todo mal. Es por esto que Dios se lo llevó a edad tan temprana. La gente de ese entonces vivía por más de 900 años, y él tenía 365 cuando fue tomado. Era un hombre joven y lleno de vigor. En Hebreos 11, 5 encontramos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Incluso en la actualidad Dios desea que vivamos una vida santa y buena, con un corazón puro, hermoso y sin mancharse del mundo a fin de poder caminar con nosotros en todo tiempo. Abraham, el amigo de Dios Dios deseaba que la humanidad supiera lo que es un verdadero hijo de Dios a través de Abraham, el Padre de la Fe. A Abraham se lo llamó Fuente de bendición y Amigo de Dios. Un amigo es una persona en la que se puede confiar y con quien se comparte secretos. Claro está que hubo momentos de refinamiento hasta que Abraham pudo confiar plenamente en Dios. ¿Cómo llegó Abraham a ser reconocido como Amigo de Dios? Esto ocurrió porque él obedecía solo con sí y amén. Cuando recibió por primera vez el llamado de Dios a dejar su tierra, simplemente obedeció sin saber a dónde ir. Asimismo, Abraham buscó el beneficio de los demás y buscó la paz. Estaba viviendo con su sobrino Lot y cuando tuvieron que separarse le dio a su sobrino el derecho a escoger la tierra primero. Ya que él era el tío, él tenía el derecho de escoger primero, pero cedió. En Génesis 13, 9. Abraham dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya que Abraham tenía un corazón hermoso, Dios le dio la promesa de bendiciones una vez más. En Génesis 13, 15 a 16, Dios prometió, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cierto día, una fuerza unida de varios reyes atacó Sodoma y Gomorra, el lugar donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, así que tomó el pueblo y el botín de guerra. Abraham armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. El rey de Sodoma deseaba darle el botín a Abraham para agradecerle, pero Abraham le dijo: Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas. Yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 23. No era algo incorrecto tomar algo del rey, pero rechazó la oferta para demostrar que todas sus bendiciones materiales provenían únicamente de parte de Dios. Él buscó únicamente la gloria de Dios con un corazón muy puro y libre de deseos egoístas, y Dios lo bendijo en abundancia. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, obedeció de inmediato porque confiaba que él podía hacerlo vivir otra vez. Eventualmente, Dios le estableció como, el Padre de la Fe, diciendo, De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz Génesis 22, 17 a 18. Además, Dios le prometió que el Hijo de Dios, Jesús, quien salvaría a la humanidad, nacería de sus descendientes. Juan 15, 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, Isaac, quien era más precioso que su propia vida, para así expresar su amor por Dios, quien lo levantó como un modelo ejemplar del cultivo de la humanidad al llamarlo, amigo de Dios, por su gran fe y amor por él. Dios es todopoderoso y por eso puede hacer cualquier cosa y también puede darnos cualquier cosa, pero da a sus hijos bendiciones y respuestas a sus oraciones en la medida en que son transformados por la verdad en el cultivo de la humanidad para que puedan sentir el amor de Dios con gratitud por sus bendiciones. Moisés amó a su pueblo más que a su propia vida. Cuando Moisés fue un príncipe de Egipto, mató a un egipcio a fin de ayudar a su propio pueblo, y tuvo que huir del palacio del faraón. Desde ese entonces vivió en el desierto como pastor cuidando el rebaño durante cuarenta años. Moisés se encontró en una posición muy baja al cuidar el rebaño en el desierto de Madián, y tuvo que dejar de lado todo orgullo y arrogancia que solía tener mientras era príncipe de Egipto. Dios apareció ante este humilde Moisés, y le dio la tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés tuvo que arriesgar su vida para hacerlo, pero obedeció y se presentó ante el faraón. Si consideramos el comportamiento del pueblo de Israel, Podemos ver cuán amplio era el corazón de Moisés al aceptar y abrazar a todo el pueblo que difundía murmuraciones contra Moisés, e incluso intentaba apedrearlo cuando tenían dificultades. Cuando no tenían agua, se quejaban de tener sed. Cuando tenían agua, se quejaban de no tener comida. Cuando Dios les dio el maná de lo alto, se quejaron diciendo que no tenían carne. Decían que habían comido cosas buenas en Egipto y despreciaban el maná diciendo que era comida miserable. Más adelante, cuando Dios apartó su rostro de ellos, las serpientes del desierto salieron y los mordieron, pero ellos podían ser salvos ya que Dios escuchó la sincera oración de Moisés. El pueblo había sido testigo de que Dios estaba con Moisés por un largo tiempo, pero hicieron un ídolo, un becerro de oro, y lo adoraron tan pronto como Moisés estaba fuera de su vista. También fueron engañados por las mujeres gentiles para cometer adulterio, lo que era también adulterio espiritual. Moisés oraba a Dios con lágrimas a nombre del pueblo. Él puso su vida como garantía de su perdón, aunque el pueblo ya había olvidado la gracia recibida. En Éxodo 32, 31 a 32 dice, Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En este caso, el hecho de raer o borrar su nombre del libro significaba que no sería salvo, y que sufriría en el fuego eterno del infierno, que es la muerte eterna. Moisés conocía bien esto, pero él deseaba que el pueblo fuera perdonado aún sacrificándose a sí mismo de ese modo. ¿Qué piensa usted que sintió Dios al ver a Moisés? Moisés comprendió profundamente el corazón de Dios quien aborrece el pecado, pero desea salvar al pecador, y Dios estuvo complacido con él y lo amó mucho. Dios escuchó la oración de amor de Moisés para que los hijos de Israel pudieran escapar de la destrucción. Imagine que a un lado hay un diamante, este es impecable y casi del tamaño de un puño. Al otro lado hay miles de rocas de tamaño similar. ¿Cuál de estas cosas sería más preciosa? Sin importar cuántas rocas haya, nadie cambiaría un diamante por ellas. De la misma manera, el valor de Moisés, una persona que cumplió el propósito del cultivo de la humanidad, fue más precioso que millones de personas que no lo hicieron. Éxodo 32, 10. Números 12. 3 se refiere a Moisés cuando dice, «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra», mientras que en Números 12 7 se da garantía de él diciendo, «No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa». La Biblia nos habla en muchas partes acerca de cuánto amaba Dios a Moisés. En Éxodo 33, 11 leemos, y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y en el mismo capítulo vemos que Moisés le pidió a Dios que se muestre, y Dios le respondió. El apóstol Pablo apareció como Dios. El apóstol Pablo trabajó para el Señor con toda su vida, y sin embargo se sentía siempre quebrantado por su pasado pues antes había perseguido al Señor. Por eso recibió con gratitud y buena voluntad toda prueba severa, diciendo, Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, 1 Corintios 15.9. Él fue encarcelado, azotado sin número, a menudo estuvo en peligro de muerte, en cinco ocasiones recibió de los judíos treinta y nueve azotes, tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche, y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre. Falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sus sufrimientos fueron tan grandes que en 1 Corintios 4:9 dijo, Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cuál es la razón por la que Dios permitió que el apóstol Pablo, el que era tan fiel, recibiera aquellas grandes persecuciones y dificultades? Dios deseaba que Pablo se levantara como una persona con un corazón hermoso que fuera tan claro como el cristal. Pablo no tenía nadie más en quien confiar aparte de Dios cuando estaba en situaciones extremas en las que podía ser arrestado o asesinado en cualquier momento. Él obtuvo su confianza y gozo en Dios. Se negó a sí mismo por completo y cultivó el corazón del Señor. La siguiente confesión de Pablo es tan conmovedora ya que se había convertido en una persona hermosa gracias a las pruebas. No quería evitar ninguna dificultad, a pesar de que eran muy difíciles de soportar para el hombre. Él confesó su amor por la iglesia y los miembros en segunda de Corintios 11, 28, diciendo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Asimismo, en Romanos 9, 3, el apóstol Pablo confesó respecto a los que deseaban asesinarlo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En este caso, mis hermanos, mis parientes, se refiere a los judíos y fariseos quienes lo perseguían e interferían con él de manera tan dura. En Hechos 23, 12 a 13 se explica: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Pablo jamás causó que tuvieran malos sentimientos contra él personalmente, jamás les mintió ni les hizo daño, pero por el simple hecho de que él predicaba el Evangelio y manifestaba el poder de Dios, formaron un grupo que juró matarlo. Sin embargo, él oró para que estas personas pudieran ser salvas, incluso aunque eso significara que él pudiera perder su propia salvación. Esta es la razón por la que Dios le dio aquel gran poder. Él cultivó gran bondad con la que pudo sacrificar su propia vida por aquellos que trataron de hacerle daño. Dios le permitió hacer obras extraordinarias, como el hecho de que los espíritus malignos y las enfermedades huían con solo llevar los pañuelos y delantales que él había tocado. Él los llamó dioses. Juan 10, 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Mientras recibimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, llegamos a ser personas de la verdad, es decir, personas de espíritu. Esta es la forma de asemejarse a Dios, quien es espíritu, convertirse en hombres del espíritu y posteriormente en hombres del espíritu completo, y en esta misma medida, podemos levantarnos como seres que son como Dios. Éxodo 7. 1 dice, Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Asimismo, en Éxodo 4, 16 leemos, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Como está escrito, Dios otorgó a Moisés un poder tan grande que él parecía ante los hombres un Dios. En Hechos 14, en el nombre de Jesucristo, el apóstol Pablo permitió que un hombre que jamás había caminado antes, se levantara y caminara. Mientras esto ocurría, la gente estaba tan asombrada que decía, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, Hechos 14.11. Como vemos en este ejemplo, aquellos que caminan con Dios quizás parezcan dioses ya que son hombres del Espíritu, aunque tienen cuerpos físicos. Es por eso que en Segunda de Pedro 1.4 se lo describe así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos comprender que el deseo más sincero de Dios es que participemos en su divina naturaleza, por lo que debemos abstenernos de la carne que se corrompe, y con la cual se deleita únicamente el poder de las tinieblas, para dar origen al espíritu a través del espíritu, y en verdad participar de la naturaleza divina de Dios. Una vez que alcancemos el nivel del espíritu completo, significa que habremos recuperado el espíritu en su totalidad. Recuperar el espíritu por completo significa que hemos recuperado la semejanza de Dios que se perdió por causa del pecado de Adán y que estamos participando en la divina naturaleza de Dios. Una vez que alcancemos este nivel, recibiremos el poder que le pertenece a Dios. Su poder es un don otorgado a aquellos hijos que se asemejan a él. Salmo 62, 11. La evidencia de haber recibido el poder de Dios son las señales y prodigios, los milagros extraordinarios y las cosas maravillosas que se manifiestan gracias a las obras del Espíritu Santo. Si recibimos este poder, podremos conducir a innumerables almas al camino de vida y salvación. Pedro hizo muchas obras grandiosas por medio del poder del Espíritu Santo. Con predicar tan solo una vez, más de cinco mil hombres fueron salvos. El poder de Dios es la evidencia de que el Dios viviente está con una persona en particular, y es también una manera segura de plantar fe en la gente. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis, es lo que dijo Jesús respecto a la gente. Juan 4, 48. Por consiguiente, Dios está manifestando su poder a través de los hombres de espíritu completo quienes han recuperado el espíritu en su totalidad para que la gente pueda creer en el Dios vivo, en Jesucristo el Salvador en la existencia del cielo y el infierno, y en la veracidad de la Biblia. Capítulo 4 El reino espiritual. La Biblia a menudo nos habla acerca del reino espiritual y las experiencias de la gente en él. El reino espiritual es también el lugar al que iremos luego de esta vida en la tierra. El apóstol Pablo conocía los secretos del reino espiritual. El infinito reino espiritual descrito en la Biblia. El cielo y el infierno ciertamente existen. La vida después de la muerte para las almas que no son salvas. El sol y luna difieren en gloria. El cielo no se puede comparar con el huerto del Edén. La nueva Jerusalén, el mejor regalo otorgado a los hijos verdaderos. Cuando la gente que ha recuperado la semejanza perdida de Dios termina su vida terrenal, regresa al reino espiritual. A diferencia de nuestro reino físico, el reino espiritual es un lugar infinito. No podemos medir su altura, profundidad o anchura. Este reino espiritual tan vasto se puede dividir en el espacio de luz que corresponde a Dios y el espacio de las tinieblas permitido para los espíritus malignos. En el espacio de luz está el reino de los cielos preparado para los hijos de Dios que han alcanzado salvación por fe. En Hebreos 11, uno leemos: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como está escrito, el reino espiritual es un mundo invisible, pero de manera semejante a la realidad del viento en el mundo físico, la que no se puede comprobar de modo concreto, aunque sí existe, al esperar con fe por algo que realmente no podemos esperar en este mundo físico, las pruebas manifiestas de su existencia que se producen confirman su existencia. La fe es la puerta que nos conecta con el reino espiritual. Es la manera mediante la cual aquellos que vivimos en este mundo físico nos encontraremos con Dios quien está en el reino espiritual. Con fe podemos comunicarnos con Dios quien es espíritu, podemos escuchar y comprender la palabra de Dios con nuestros oídos y ojos espirituales abiertos y logramos ver el reino espiritual que no percibimos con nuestros ojos físicos. Mientras más se incremente nuestra fe, tendremos más esperanza por el reino celestial y comprenderemos el corazón de Dios con más profundidad. Cuando entendemos y sentimos su amor, no podemos evitar amarlo. Es más, una vez que poseamos la fe perfecta, las cosas del reino espiritual tomarán lugar, cosas que son absolutamente imposibles en el mundo físico, ya que Dios estará con nosotros. El apóstol Pablo conocía los secretos del reino espiritual. En 2 de Corintios 12, uno en adelante, Pablo explica su experiencia en el reino espiritual diciendo: "Ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esto se refería a sus experiencias de haber estado en el paraíso del reino celestial en el tercer cielo. En 2 Corintios 12, 6, él dice, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. El apóstol Pablo tuvo muchas experiencias espirituales y recibió revelaciones de Dios pero no podía hablar de todo lo que conocía del reino espiritual. En Juan 3, 12, Jesús dijo, Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aun después de ver tantas obras poderosas con sus propios ojos, los discípulos de Jesús no pudieron creerle por completo a Jesús, ellos llegaron a tener fe verdadera únicamente después de ser testigos de la resurrección del Señor. Después de eso, Dedicaron sus vidas al reino de Dios y a difundir el Evangelio. Asimismo, el apóstol Pablo conocía mucho acerca del reino espiritual y cumplió su tarea a plenitud con toda su vida. ¿Acaso existe una manera para que nosotros podamos sentir y comprender el misterioso reino espiritual como lo hizo Pablo? Claro que sí. En primer lugar debemos anhelar el reino espiritual ya que esto demuestra que reconocemos y amamos a Dios quien es espíritu. El infinito reino espiritual descrito en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar muchos registros acerca del reino espiritual y las experiencias espirituales. Adán fue creado como un ser viviente, que es un espíritu viviente, y él pudo comunicarse con Dios. Incluso después de él, hubo muchos profetas que se comunicaron con Dios y a veces escuchaban su voz directamente. Génesis 5, 22, Génesis 9, 9 a 13, Éxodo 20. 1 a 17. Números 12. 8. A veces aparecían ángeles ante las personas para dar un mensaje. También existen registros acerca de los cuatro seres vivientes, Ezequiel 1, 4 a 14, los querubines, segunda de Samuel 6. 2, Ezequiel 10, 1-6, carros y caballos de fuego, segunda de Reyes 2. 11, y segunda de Reyes 6. 17, que pertenecen al reino espiritual. El mar rojo se partió en dos y el agua salió de una roca a través del hombre de Dios, Moisés. El sol y la luna se detuvieron y permanecieron inmóviles gracias a la oración de Josué. Elías oró a Dios e hizo descender fuego del cielo. Una vez que terminó todas sus tareas en esta vida, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Estos son algunos ejemplos de las ocasiones en las que el reino espiritual se desplegó en este espacio físico. Asimismo, en segunda de Reyes 6, cuando el ejército de Siria llegó a capturar a Eliseo, los ojos espirituales de su siervo Giesi se abrieron, y él fue testigo de un ejército de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo para protegerlo. Daniel fue lanzado al foso de los leones por las maquinaciones de sus colegas ministros, pero no sufrió ningún daño en absoluto porque Dios envió su ángel para que cerrara las bocas de los leones. Los tres amigos de Daniel desobedecieron al rey para poder guardar su fe, y fueron lanzados en un horno ardiente que habían calentado siete veces más que lo usual, pero ni uno solo de sus cabellos se quemó. El Hijo de Dios, Jesús, también asumió una forma humana cuando descendió a este mundo, pero él manifestó las cosas del ilimitado reino espiritual, sin estar atado a las limitaciones del espacio físico. Él revivió a los muertos, sanó varias enfermedades y caminó sobre el agua. Además, después de su resurrección, repentinamente se apareció ante sus dos discípulos que estaban de camino a Emmaús, Lucas 24. 13 a 16. Atravesó los muros de la casa y apareció en la casa de aquellos discípulos que estaban atemorizados de los judíos y se habían encerrado ahí, Juan 20, 19. Esto es en realidad la teletransportación, que trasciende el espacio físico. Esto indica que el reino espiritual trasciende los límites del tiempo y el espacio. Hay un espacio espiritual aparte del espacio físico que nos es visible. Él se movió en este espacio espiritual para aparecer en un lugar y en un momento deseado. Los hijos de Dios que tienen la ciudadanía del cielo deben tener mucho anhelo por las cosas espirituales. Dios permite que las personas que tienen este anhelo experimenten el reino espiritual, tal como lo dijo en Jeremías 29 horas y 13 minutos, donde leemos, "y me buscaréis y me hallaréis" porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Podemos sumergirnos en el Espíritu y Dios puede abrir nuestros ojos espirituales cuando alejamos la arrogancia, los autoconceptos y los criterios personales egoístas, además de tener mucho anhelo. El apóstol Juan fue uno de los doce discípulos de Jesús, Apocalipsis 1, 1 y 9. En el año 95 fue detenido por Domiciano, el emperador de Roma, y fue arrojado en una olla de aceite hirviendo pero no murió sino que fue exiliado a la isla de Patmos en el mar Egeo, donde escribió el libro de Apocalipsis. Para que Juan recibiera las profundas revelaciones, debía cumplir los requisitos para ello, los cuales consistían en ser santo, sin tener ninguna forma de maldad, y en tener el corazón del Señor. Él pudo hacer descender los profundos secretos y revelaciones del cielo bajo la inspiración del Espíritu Santo por medio de la oración ferviente que ofreció con un corazón completamente puro y santo. El cielo y el infierno ciertamente existen. En el reino espiritual están el cielo y el infierno. Poco después de la apertura de la iglesia Manmin, Dios me mostró el cielo y el infierno en mi oración. La belleza y felicidad que se vive en el cielo no se pueden expresar ni compartir con palabras. En el Nuevo Testamento, aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador personal, reciben perdón de sus pecados y la salvación. Estos irán primero al Sepulcro Alto una vez que terminen sus vidas terrenales. Ahí permanecerán por tres días para adaptarse al reino espiritual, y luego irán al lugar de espera en el paraíso del reino de los cielos. Abraham, el padre de la fe, estaba a cargo del Sepulcro Alto hasta la ascensión del Señor, por eso encontramos un registro en la Biblia en el que Lázaro, el mendigo, estaba en el seno de Abraham. Jesús predicó el Evangelio a las almas en el sepulcro alto después que dio su último aliento en la cruz, primera de Pedro 3, 19. Después de que Jesús predicó el Evangelio en el sepulcro alto, Él resucitó y llevó a todas las almas del lugar al paraíso. Desde entonces las almas que son salvas permanecen en el lugar de espera en el cielo, ubicado en las afueras del paraíso. Una vez que culmine el juicio del gran trono blanco, estas almas irán a sus respectivas moradas celestiales dependiendo de la medida de fe de cada uno y ahí vivirán por siempre durante el juicio del gran trono blanco el cual se realizará cuando termine el cultivo de la humanidad dios juzgará los actos de cada persona nacida desde la creación ya sean buenos o malos al juicio del gran trono blanco se lo llama así porque el trono de juicio de dios será tan resplandeciente y brillante que se verá completamente blanco apocalipsis 20, 11. Este gran juicio se realizará después de la segunda venida del Señor en el aire a la tierra, y una vez que termine el reino milenario. Para las almas que son salvas, este juicio será para juzgar las recompensas, para las almas que no son salvas, será un juicio de castigo. La vida después de la muerte para las almas que no son salvas. Los que no han aceptado al Señor y aquellos que han profesado su fe en Él pero que no son salvos serán llevados por dos mensajeros del infierno después de su muerte y permanecerán en un lugar semejante a un gran hoyo por tres días para prepararse para vivir en el sepulcro bajo, donde lo único que les espera, es gran dolor. Después de estos tres días, serán llevados al sepulcro bajo donde recibirán sus castigos respectivos de acuerdo a sus pecados. El sepulcro bajo que pertenece al infierno es tan vasto como el cielo y tiene muchos lugares diferentes para alojar a las almas no salvas, las mismas que permanecerán en el sepulcro bajo, recibiendo varios tipos de castigos, hasta antes de que el juicio del gran trono blanco tome lugar. Estos castigos incluyen actos como el ser desgarrados por insectos o animales, o el ser torturados por los mensajeros del infierno. Después del juicio del gran trono blanco, éstas irán al lago de fuego o azufre, Conocido también como el lago que arde con fuego y azufre, y ahí sufrirán por siempre. Apocalipsis 21. 8. El castigo en el lago de fuego y azufre es incomparablemente más doloroso que el castigo en el sepulcro bajo. El fuego del infierno es inimaginablemente caliente. El lago de azufre es siete veces más caliente que el lago de fuego. Este para aquellos que han cometido pecados imperdonables tales como la blasfemia y el levantarse en contra del Espíritu Santo. Dios me mostró una vez el lago de fuego y el lago de azufre, lugares sin fin, y llenos de algo semejante al vapor que proviene de las aguas termales, y la gente se veía indistintamente. Algunos eran visibles desde su pecho y otros estaban sumergidos en el lago hasta el cuello. En el lago de fuego todos se retorcían y gritaban, pero en el lago de azufre el dolor era tan intenso que no podían siquiera moverse. Debemos creer que este mundo invisible ciertamente existe y vivir de acuerdo a la palabra de Dios para que sin duda alguna recibamos salvación. Recuperación del Espíritu. Para explicar acerca del cuerpo después de la resurrección, el apóstol Pablo dijo, Una es la gloria del Sol, otra la gloria de la Luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 1 Corintios 15, 41. La gloria del Sol se refiere a la gloria otorgada a aquellos que han alejado sus pecados por completo, se han santificado, y han sido fieles en toda la casa de Dios en este mundo. La gloria de la luna representa la gloria otorgada a aquellos que no han alcanzado el nivel de la gloria del Sol. La gloria de las estrellas se otorga a los que han alcanzado un nivel incluso menor a la gloria de la luna. Además, Así como la gloria de las estrellas difiere entre ellas, cada uno recibirá gloria y recompensas distintas, incluso aunque cada uno entre en el mismo nivel de morada en los cielos. La Biblia nos dice que recibiremos gloria diferente el cielo. Las moradas celestiales y las recompensas serán distintas dependiendo de la medida en que nos abstenemos del pecado, la medida de nuestra fe espiritual y cuán fieles hemos sido al reino de Dios. El reino de los cielos tiene muchas moradas que se otorgarán a cada uno dependiendo de la medida de la fe, el paraíso se dará a aquellos que tienen la menor medida de fe, el primer reino de los cielos es un nivel superior al paraíso, así como el segundo reino de los cielos es mejor que el primero, y el tercer reino de los cielos es mejor que el segundo. En el tercer reino de los cielos está ubicada la ciudad de la Nueva Jerusalén donde se encuentra el trono de Dios. El cielo no se puede comparar con el huerto del Edén. El huerto del Edén es un lugar muy hermoso y pacífico. Ni el lugar más precioso de la tierra se compara con él. Sin embargo, el huerto del Edén no se puede comparar en absoluto con el reino celestial. La felicidad que se siente en el huerto del Edén y la que se siente en el reino celestial, es completamente distinta porque el huerto del Edén está en el segundo cielo y el reino celestial está en el tercer cielo. Además, Aquellos que viven en el huerto del Edén no son hijos verdaderos que han pasado por el proceso del cultivo de la humanidad. Supongamos que la vida terrenal es una vida en tinieblas, sin luz alguna. Entonces, la luz en el huerto del Edén es como vivir con una lámpara y la vida en el cielo es como vivir con brillantes luces eléctricas. Antes de que se inventaran las bombillas eléctricas, se usaban lámparas que no eran intensas pero que, aún así, se consideraban muy valiosas. Cuando las personas vieron las lámparas eléctricas por primera vez, se asombraron mucho. He mencionado antes que moradas celestiales distintas se otorgarán a las personas de acuerdo a la medida de su fe y corazón de espíritu cultivado durante la vida terrenal, y que cada morada celestial es significativamente distinta una de otra en la gloria y felicidad que se siente en ellas. Si sobrepasamos el nivel de simple santificación para ser fieles en toda la casa de Dios y convertirnos en personas plenamente espirituales, podremos entrar a la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. La Nueva Jerusalén, el mejor regalo otorgado a los hijos verdaderos. Tal como Jesús dijo en Juan 14, 2. En realidad hay muchas moradas en el cielo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Existe la ciudad de la Nueva Jerusalén que alberga el trono de Dios, mientras que el paraíso es el lugar permitido para aquellos que apenas alcanzan salvación. La ciudad de la Nueva Jerusalén, también llamada Ciudad de Gloria, es el lugar más hermoso entre todas las moradas celestiales. Dios desea que todos no solamente alcancen la salvación, sino que lleguen a esta ciudad. Primera de Timoteo 2:4. Al igual que un agricultor que no siempre puede obtener únicamente trigo de mejor calidad en su campo, no todos los que pasan por el cultivo de la humanidad podrán convertirse en hijos verdaderos de Dios que están sumergidos en el Espíritu Completo. Por ende, para los que no estarían calificados para entrar en la Nueva Jerusalén, Dios preparó muchas moradas, comenzando por el paraíso hasta el primero, segundo y tercer reino de los cielos. El paraíso y la Nueva Jerusalén son muy diferentes al igual a la diferencia entre una cabaña en mal estado y un palacio real. Así como a los padres les gustaría dar a sus hijos lo mejor dentro de lo posible, Dios desea que lleguemos a ser sus hijos verdaderos y que compartamos todas las cosas con Él en la nueva Jerusalén. El amor de Dios no se limita a cierto grupo de personas, sino que es dado a todos los que aceptan a Jesucristo. No obstante, las moradas celestiales y las recompensas, al igual que el amor de Dios, Serán distintos de acuerdo a la medida de santificación y fidelidad de cada uno. Los que van al paraíso, al primer reino de los cielos o al segundo reino, no se han abstenido de su carne por completo y no son verdaderos hijos de Dios en realidad. Así como los niños pequeños no pueden entender todo acerca de sus padres, para estas personas es difícil entender el corazón de Dios. Por consiguiente, el hecho de que Dios haya preparado las diferentes moradas de acuerdo a la medida de fe de cada uno, representa también su amor y justicia. Así como es más agradable pasar un rato con los amigos de la misma edad, es más cómodo y agradable para los ciudadanos celestiales reunirse con aquellos que tienen niveles similares de fe. La ciudad de la Nueva Jerusalén es también una evidencia de que Dios ha obtenido frutos perfectos por medio del cultivo de la humanidad los doce cimientos de la ciudad demuestran que el corazón de los hijos de Dios que entran a la ciudad es tan hermoso como lo son esas piedras preciosas. La puerta de perla demuestra que aquellos hijos que pasan por ella han cultivado la paciencia, al igual que las ostras que hacen perlas con su paciencia. Mientras atraviesan esas puertas de perla, se les recuerda los tiempos de paciencia y perseverancia gracias a los cuales han llegado al cielo. Cuando caminen sobre las calles de oro, recordarán los caminos de fe que tomaron en este mundo. El tamaño y las decoraciones de las casas otorgadas a cada alma les recordarán cuánto amaron a Dios, y de qué manera lo glorificaron con su fe. Los que logren entrar en la ciudad de la Nueva Jerusalén, podrán ver a Dios cara a cara, ya que han cultivado un corazón tan puro y hermoso como el cristal, y se han convertido en hijos verdaderos de Dios. También tendrán numerosos ángeles a su servicio y gozarán de felicidad, y gozo eterno. Este es un lugar delirante y santo, más allá de toda imaginación humana. Así como en la tierra tenemos varios tipos de libros, en el cielo también los habrá: el libro de la vida en el que se escribe los nombres de aquellos que son salvos, el libro de memorias en el que se escribe acerca de las cosas que se van a conmemorar por siempre. Este es un libro dorado y tiene impresiones nobles y reales en la portada, de modo que cualquiera puede notar fácilmente que se trata de un libro de gran valor. En este se registra las distintas cosas que hicieron las personas ante varias situaciones y las partes importantes también están registradas en video. Por ejemplo, se registra eventos tales como Abraham ofreciendo a su hijo Isaac en Holocausto, Elías haciendo descender fuego del cielo, Daniel siendo protegido en el foso de los leones y los tres amigos que no sufrieron ningún daño en el horno ardiente. Todo esto para glorificar a Dios. Dios escogerá un día precioso para abrir una parte del libro y presentar el contenido a las almas. Los hijos de Dios escucharán con felicidad y darán gloria a Dios con alabanzas. Asimismo, en la ciudad de la Nueva Jerusalén se harán muchos banquetes constantemente, incluyendo aquellos organizados por Dios Padre. Habrá banquetes organizados por el Señor, el Espíritu Santo y por profetas como Elías, Enoch, Abraham, Moisés y el Apóstol Pablo. Otros creyentes también podrán invitar a otros hermanos a sus banquetes, los mismos que serán la culminación del gozo de la vida celestial. Este es el lugar en el que se disfrutará de abundancia, libertad, belleza y la gloria de los cielos con solo un vistazo. Incluso en este mundo la gente se arregla de la mejor manera y disfruta de las comidas y bebidas en los grandes banquetes. Lo mismo sucede en el cielo. Durante los banquetes en el cielo los ángeles cantarán, danzarán y tocarán música. Los hijos de Dios quizás canten y dancen también. El lugar está lleno de danzas hermosas, cánticos y el sonar de risas de felicidad. Podrán tener conversaciones llenas de gozo con los hermanos en la fe, sentados en mesas redondas por doquier, o podrán recibir a los patriarcas de la fe a quienes han anhelado conocer. Si son invitados a un banquete realizado por el Señor, los creyentes se arreglarán a sí mismos con su esfuerzo como las novias más hermosas del Señor, quien es nuestro novio espiritual. Cuando las novias del Señor lleguen a la parte delantera de su castillo, dos ángeles las recibirán humildemente desde cada lado de la puerta que resplandece con luces doradas. Los muros del castillo están decorados con varias piedras preciosas. La parte superior de la pared está decorada con bellas flores que emanan un suave aroma para las novias del Señor que acaban de llegar. Mientras ellas entran al castillo, pueden escuchar el sonido de música que conmueve incluso la parte más profunda del espíritu, se sienten felices y a gusto con el sonido de la alabanza y se conmueven profundamente con su gratitud, pensando en el amor de Dios que las ha guiado hasta ese lugar. Mientras van por las calles de oro hasta el edificio principal del castillo del Señor guiadas por los ángeles, su corazón se llena de emoción. Al acercarse al edificio principal, pueden ver al Señor que sale a recibirlas. Inmediatamente, sus ojos se llenan de lágrimas, pero ahora corren hacia el Señor porque quieren conocerlo tan pronto como sea posible. El Señor las abraza una por una con su rostro lleno de amor y compasión y sus brazos abiertos ampliamente. Él les da la bienvenida diciendo, Vengan, hermosas novias mías. Bienvenidas. Los creyentes a quienes el Señor recibe tan cálidamente le dan gracias con todo el corazón, diciendo, en verdad te agradezco por haberme invitado. Al igual que aquellos que de manera profunda comparten su amor, caminan de la mano con el Señor tan solo observando a su alrededor y conversando con Él de cosas que deseaban hablar en este mundo. La vida en la ciudad de la Nueva Jerusalén, viviendo junto al Dios Trino, está llena de amor, gozo, felicidad y alegría. Podremos ver al Señor cara a cara, estar en su seno, viajar con Él y disfrutar de muchas cosas con Él qué vida tan feliz. Para disfrutar de esta felicidad, debemos llegar a ser santos y alcanzar el espíritu, y aún más, el espíritu completo que se asemeja al corazón del Señor por completo. Por consiguiente, alcancemos rápidamente el espíritu completo con esta esperanza, recibamos la bendición de que nos vaya bien en todo, y que tengamos salud, mientras nuestra alma prospera, y luego acerquémonos en todo lo posible al trono de Dios en la gloriosa ciudad de la Nueva Jerusalén.